Egunon guztioi. Vamos a retomar la sesión plenaria del pasado viernes, en este caso con una convocatoria extraordinaria y urgente que realizamos hoy, martes 24 de abril. En primer lugar, nos tendremos que pronunciar sobre la urgencia de esta sesión extraordinaria. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Antes de seguir con el pleno, y a pesar de que es un pleno extraordinario, habida cuenta del motivo por el que suspendimos el pleno ordinario el viernes, vamos a realizar un minuto de silencio por las dos mujeres asesinadas por la violencia machista en Vitoria-Gasteiz y por el resto de mujeres que día a diario sufren esta lacra. Sentarse. Le recuerdo que ya habíamos debatido la moción de Irabaz y Ganar sobre la reactivación del proceso de declaración de Montes de Vitoria, aunque teníamos pendiente la votación de ese punto, y que ya habíamos realizado la primera intervención de presentación de la moción del Grupo Popular sobre la ponencia de fiscalidad y plusvalía municipal. No obstante, para retomar el tema, le cedo la palabra durante un par de minutos al señor Uriarte, por si quiere recordar y refrescar la memoria al resto de corporativos. Señor Uriarte, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo brevemente, porque como bien ha dicho el señor Tarán, ya empezamos este debate. La moción que traemos al Pleno, como expliqué el otro día, se trata sobre todo de iniciar un foro de debate dentro del Ayuntamiento sobre un aspecto, sobre un tema como es la ordenanza de la plusvalía municipal, que a pesar de que no sea plenamente competencia de este Pleno, sino que es competencia de Juntas Generales, sí que este Pleno tiene mucho que decir. Y como creemos que tiene mucho que decir, no solamente porque lo aplicamos, sino porque luego además tenemos que aprobar aquí la ordenanza fiscal, creemos que es interesante que a priori tengamos un foro de debate interno, un foro de debate tranquilo y sin cámaras, como puede ser la ponencia de fiscalidad, para que podamos intercambiar propuestas sobre cómo podemos mejorar la plusvalía de cara a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias, señor Uriarte. Había una enmienda presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. Señor Zapatero, tiene usted la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente de la Corporación. Recordando las palabras que pronunció el señor Uriarte, que se expresó con total claridad en el pleno del pasado viernes, decir que es verdad que existe, y le doy la razón, en que existe un debate sobre la constitucionalidad de este impuesto. Incluso, bueno, pues el 1 de marzo del 2017 el Constitucional ya estimó parcialmente una cuestión prejudicial. Puedo coincidir con él en que a lo mejor no esté plenamente fijado los hechos imponibles, las deducciones, y puedo coincidir, incluso lo pienso, que es en ocasiones un poco injusto. Por tanto, estando completamente de acuerdo con los planteamientos que hace, lo que sí que no considero que el petitum sea el adecuado. Por tanto, existe un ámbito muy determinado en este territorio donde debe ser residenciado el debate, discusión y, en su caso, aprobación de este tipo de impuesto. Por todo ello, el Partido Nacionalista Vasco y el Grupo Socialista hemos presentado una enmienda a la totalidad que vamos a exponer a continuación y que la cedo, si me permites, con la bella, señor presidente, que va a exponer la concejala de Hacienda. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero. Turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Es que ricasco, alcalde Jauna.
Señor Uriarte, el Partido Popular al que representa pues, nos traslada a este pleno una moción en la que propone que desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz resolvamos una cuestión que afecta no solo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino a 3.000 municipios del Estado y que corresponde al legislador estatal y, en nuestro caso, a las Juntas Generales de Álava, como usted bien reconocía. Y además de este ayuntamiento, que en su moción plantea que se erija en coordinador con el resto de ayuntamientos alaveses y la Diputación Foral de Álava para elaborar un proyecto de norma foral. Sinceramente, creo que esta cuestión, su propuesta está y resulta fuera de lugar. Tras la sesión que se celebró en el mes de marzo por este pleno, tal y como defendimos en el mismo, se dictó un decreto normativo de urgencia fiscal en Juntas Generales para regular la situación que se generó tras la sentencia, hecho que efectivamente se reconoce en la parte expositiva de su moción. Y en este punto, si me permito recordarle, señor Uriarte, que ese decreto de urgencia fiscal que fue aprobado en Juntas Generales y que contó con su apoyo, porque ustedes lo apoyaron en Juntas Generales, permitió aclarar el hecho imponible, así como los criterios que permiten determinar la base imponible del mismo. Mientras, en el resto del Estado, donde gobierna el Partido Popular, al que usted representa, sigue sin aprobar a día de hoy la ley de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de mayo de 2017. No compartimos una moción en la que se utiliza una herramienta municipal de trabajo, como es la ponencia de fiscalidad, una herramienta, como digo, de trabajo y de estudio. Pero no podemos compartir que se utilice esta herramienta para arrogarnos competencias que corresponden a otras instituciones, como en este caso son las Juntas Generales de Álava o la Diputación Foral de Álava, que es a quien compete, en su caso, la elaboración del proyecto de norma foral, contando, en su caso, con nuestra participación y la del resto de municipios alaveses. Es verdad que creemos que es bueno y que nosotros ahí también tenemos un papel importante, pero es por ello que planteamos una moción en la que solicitamos, por una parte, a la Diputación Foral de Álava la participación de este ayuntamiento y del resto, en su caso, en la elaboración de un proyecto de norma, pero creemos que corresponde, en este caso, a Diputación, hacer ese papel, esa labor de coordinación que propone en su moción y cuando dispongamos del proyecto, poderlo debatir en el seno de nuestra ponencia de fiscalidad, que es donde compete y donde tenemos que instrumentar o regular una norma, una ordenanza fiscal, de acuerdo con las bases que fijen esa norma foral. Considerando, además, que debe ser aprobada en el órgano de coordinación tributaria de los tres territorios, de forma que tengamos una normativa en este sentido que no tenga distorsiones en los diferentes territorios del País Vasco. Nos parece bien convocar la ponencia, pero entendemos que debe ser en el momento oportuno y sin que ello suponga atribuirnos competencias que, desde luego, en ningún caso corresponden a este ayuntamiento. Gracias, señora Gonzalo. Turno de los grupos no enmendantes, empezando por Irabasi, señor Fernández. Sí, mía Esker. Bueno, pues lógicamente nosotros vamos a votar a favor de la enmienda original, la del Partido Popular, porque, bueno, pues si tenemos en cuenta un poco los previos, más allá del tema de la plusvalía, que es lo que solicita el Partido Popular y que hay cuestiones que podemos estar más o menos de acuerdo, lo que es cierto es que varios grupos, también el nuestro, ha pedido también recientemente y en el último pleno con el tema de las bonificaciones para las familias monomarentales y víctimas de violencia machista, bueno, pues abordarlo en la ponencia fiscalidad. Entonces, hay varios grupos, señor Gonzalo, que estamos insistiendo en que se abra para debatirlo. Hay una cerrazón del Gobierno para no hacerlo y nosotros votaremos la enmienda original, la del Partido Popular, porque entendemos que es el momento para abordar este tema y otros temas que todavía quedan pendientes. Gracias, señor Fernández. Señor Hinojal, tiene la palabra. Sí, muchas gracias y buenos días. Recuerdo que el pleno pasado, cuando el señor Uriarte trajo un tema parecido de la ponencia de fiscalidad, como ha dicho el señor Fernández, sobre las modificaciones en las familias monomarentales y víctimas de violencia machista, terminé mi intervención deseándole suerte. Dije, suerte, Manu, pues te deseo suerte también, pero creo que esto no va a llegar a buen puerto porque el Gobierno se sigue obstinando en no querer abrir esa herramienta que es útil. Partir un debate relajado, amplio y largo en el tiempo sobre fiscalidad, que no se ciña únicamente a unas pocas semanas, ya acercándose el fin de año.
Es verdad que quizá no, que es verdad que el impuesto de plusvalía no es un tema de competencia exclusivamente municipal, pero no es cierto también que nos compete y que algo queda, porque mucha parte de los recursos que tenemos vienen determinados por ese mismo impuesto y tenemos que saber cómo nos puede afectar. Por eso nosotros vamos a votar a favor de la enmienda original y votaremos en contra perdón, vamos a votar a favor de la moción original y votaremos en contra de la enmienda presentada por PNV y PSE. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del grupo EH Bildu. Señor Belacortu. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablar de lo que es este impuesto, ¿no? Es uno de los impuestos que hay que ver, como desde el gobierno el señor Zapatero dice, hombre, este es un poco injusto. Y la verdad es que es una barbaridad decir que tenemos un impuesto que es un poco injusto. Digo, porque si el propio gobierno dice que es un poco injusto, imagínese lo que hay ahí fuera. Y yo sé que esto no tiene nada que ver con usted, porque este impuesto ya estaba así, mal hecho desde hace tiempo, ¿no? La crítica a este impuesto, este grupo empezó a hacerla incluso antes que la empezaría a hacer el Partido Popular. De hecho, señor Uriarte, usted sabe que nosotros criticamos la estructura de este impuesto cuando usted no quería cambiarlo. Es un impuesto cuyo concepto es la participación desde lo público de una plusvalía generada. Pero el cálculo de la plusvalía está mal hecho, porque es un cálculo puramente teórico. Ahora mismo, en una sentencia del Constitucional, han echado atrás una parte de ese impuesto, pero todo el mundo sabe que han echado atrás una parte porque han ido al juzgado con una parte, es decir, aquel caso, que creo que era de Irún, donde se intentaba pasar un impuesto de plusvalía por unos terrenos que había perdido. Entonces el Constitucional dice, hombre, por favor, si como dice el señor Zapatero, el impuesto es un poco injusto y además no ha habido plusvalía, usted no puede girar el impuesto. Pero sabemos todos que está mal calculado, porque según esa sentencia y tal y como tenemos ahora mismo el impuesto nosotros, si alguien tiene una plusvalía de un euro, le podemos sacudir 10.000 euros sin ningún problema. Y si tiene 5.000, le podemos sacudir con 10.000. Y si tiene 10.000, le podemos sacudir con 10.000. Es decir, en muchos de los casos, objetivamente, es un impuesto confiscatorio. Simplemente es cuestión de que uno vaya al juzgado y nadie de aquí tiene la menor duda, ni de ningún lado, que nos echarían atrás este impuesto. Con lo cual, un impuesto mal hecho, mal calculado y, como diría el señor Zapatero, un poco injusto. Pero luego hay más cuestiones. Los diferentes gobiernos, sabiendo que este impuesto estaba mal calculado, que crea muchísima inseguridad jurídica a los ayuntamientos, no han hecho absolutamente nada. De hecho, la norma esta de urgencia que aprobó Juntas Generales en el pasado ejercicio, todo el mundo sabe que hay en diferentes casos que no hay más que ir al juzgado y que nos volverían a sacudir. Antes he puesto el ejemplo de si la plusvalía es un euro, si la plusvalía es... Es decir, hasta que sea confiscatorio. ¿Por qué? Porque no hay un cálculo real de la plusvalía generada. De hecho, en la sentencia del Constitucional así lo dice. Hay un cálculo ficticio de la plusvalía y si no ha habido plusvalía no se puede cobrar. Claro, pero también hay que ver con qué plusvalía se puede cobrar. Es decir, la estructura está mal. ¿Qué hizo Juntas Generales? Pues con perdón, otra porquería. Otra porquería, que en este caso fue apoyada tanto por el Partido Nacionalista, como por el Partido Socialista, como por el Partido Popular. Señor Uriarte, ¿qué hizo? Una porquería. ¿Por qué? Porque no fue al fondo de la cuestión. No fue a que el cálculo del impuesto estaba mal hecho. Fue a salir del paso. Pero es que además lo hizo hace un año. Se hizo con carácter de urgencia para salir del paso y que luego ya haríamos tranquilamente lo que tenemos que hacer. Y no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, las Juntas Generales no ha hecho absolutamente nada. Nosotros vamos a apoyar la moción del Partido Popular, porque no estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Nacionalista. Mira, la señora Gonzalo decía, hombre, esto son cosas de Juntas Generales, no hay que debatirlo aquí. Voy a poner solo un par de ejemplos por no aburrir. Un par de ejemplos donde primero se estudia aquí la cuestión y luego se lleva a Juntas Generales. La primera ha ocurrido este mismo año, lo podremos recordar todo el mundo, y en concreto ha ocurrido con una bonificación de licio para el asunto de coronación. Es decir,
El Gobierno no dijo, no, estas cosas que las hagan juntas generales, sino que se hizo aquí. Y encima, en un ámbito más pequeño que lo que sería la ponencia. Pero un cambio de calado, un cambio gordo, de los importantes, ¿cuándo se ha estudiado aquí y se ha llevado a juntas generales? En esta última revisión del catastro no, pero en la anterior, en el 2004-2005, se rebajó el tipo de ese 0,3, creo recordar que había de mínimo, al 0,15 durante unos años. Es decir, sí que es verdad que muchísimos de los cambios, primeramente se miran aquí y luego se llevan a juntas generales. ¿Y por qué? ¿Y por qué en este caso es más claro que primero hay que mirarlo aquí? En primer lugar, porque el Gobierno de juntas generales, o sea, el Gobierno en juntas generales no ha hecho absolutamente nada. Todo el mundo sabe que está mal el impuesto y no se ha hecho absolutamente nada. Y el no hacer absolutamente nada nos coloca en una posición de inseguridad jurídica a este Gobierno, a este Ayuntamiento. Y eso no puede ser, ¿no? Y además, hay una cosa, he estado tentado, señora Gonzalo, porque además viendo un poquito su moción, he estado tentado hacerle una enmienda in voce, ¿no? Porque ustedes ponen órgano de coordinación tributaria de Euskadi. Y iba a ponerle, a ver si le vale, órgano de subordinación vizcaíno. Porque vamos a ver, vamos a hacer los deberes y no vamos a dejarlos fuera y luego además no vamos a decir a ver si nos coordinamos con el resto. Hay inseguridad jurídica, hay un impuesto mal calculado, hay un impuesto, como dice el señor Zapatero, un poco injusto y esto ante la inactividad de la Diputación, del Gobierno de la Diputación, tenemos que poner cartas en el asunto. Gracias, señor Blacortu. Turno de réplica, señor Uriarte. Sí, muchas gracias, señor Durán. Yo, la verdad es que, visto lo que presentó el Gobierno, ya me imaginaba por dónde iban a ir los tiros en su intervención. La verdad es que su falta de ambición, la falta de ambición de este Gobierno es increíble. Es que ustedes no quieren debatir, no quieren tratar, no quieren hablar con los grupos, no quieren hacer nada. Mire, usted me dice que esto es un tema que compete a todos los ayuntamientos de España. Yo no sé si sabe, señora Gonzalo, que tenemos una cosa que se llama concierto económico. Y, afortunadamente, este tema se gestiona desde las juntas generales. Y son las juntas generales que tienen capacidad para hablar sobre este asunto. Y yo creo que, lo ha explicado antes el señor Belacortu, estamos en este pleno constantemente hablando de temas que no son estrictamente competencia municipal. En los temas fiscales, donde nos ocurren muchísimas ocasiones en que nosotros tenemos que aplicar unas normas a través de nuestras ordenanzas fiscales, tenemos que adaptar nuestras ordenanzas fiscales a unas normas forales aprobadas en juntas generales, estamos constantemente debatiendo estos asuntos y trasladando propuestas. Y justamente en las últimas ordenanzas fiscales ocurrió, es verdad que en ese caso era un tema que le interesaba al Partido Nacionalista Vasco, entonces no había ningún problema para hacerlo. Pero sin embargo, cuando somos el resto de grupos el que le estamos diciendo que hay un problema y que queremos debatirlo y que queremos intentar buscar un acuerdo para trasladarle a juntas generales una serie de propuestas que luego ellos pueden adaptar, usted lo ve como invadir competencias de otras instituciones. Hombre, señor Gonzalo, un poquito más de ambición, un poquito más de ganas, un poquito más de interés por mejorar la situación de los ciudadanos de Vitoria. Y no me venga usted usted está constantemente diciendo, no, ya se aprobó el DENUF y además lo aprobó el Partido Popular. Oiga, el DENUF, que no lo hizo el Partido Popular, lo hizo el Gobierno de Juntas Generales, es un decreto normativo de urgencia fiscal, que era para solucionar un problema. Y además se advirtió que era un tema provisional. Cuando se aprobó, cuando se presentó en Juntas Generales, mi grupo ya le dijo que este DENUF presentaba muchas carencias y que había que hacerlo y que tenía que ser provisional porque lo que teníamos que hacer era ponernos a trabajar para intentar mejorar la norma foral. Y ahora mismo nos encontramos con que no solamente las carencias que ya estaban ya se habían puesto en evidencia cuando se aprobó el DENUF, sino tenemos nuevos problemas adicionales. Por lo tanto, no se excuse en que el Partido Popular, claro que el Gobierno Popular les apoyó el decreto normativo de urgencia fiscal, porque había que solucionar el problema, pero el decreto normativo de urgencia fiscal, reconozcan que puede ser mejorado, señora Gonzalo.
que puede ser mejorado. Y es que no le estamos presentando desde el Partido Popular ni desde el resto de los grupos un texto articulado en el que ustedes tienen una única alternativa, que es votar a favor o en contra. Bueno, dos alternativas. No, les estamos hablando, oiga, por favor, ¿habrá un foro de debate? ¿Habrá un foro de debate? Como casualmente se aprobó hace más de un año abrir un foro de debate para las plusvalías y ustedes no han querido hacerlo. Como casualmente se aprobó en el último pleno en una propuesta de Irab Asís sobre las familias monoparentales, abran el foro de debate, abran la ponencia de fiscalidad para que todos los grupos podamos debatir. Porque si no, al final lo que va a pasar es que las juntas generales van a aprobar algo. Y luego nosotros nos reuniremos en la, como usted dice, convocaré la ponencia de fiscalidad cuando ya se haya aprobado algo en juntas generales. Y entonces nos encontraremos con qué cosas que queremos trasladar a la norma, a nuestra ordenanza fiscal, ya no puede ser. Ya es tarde, ya no se han podido debatir y ya nos va usted a decir, no, es que esto la norma no lo permite. Pero ¿por qué tiene usted tan pocas ganas de debatir? Pero sobre todo lo que es realmente, mire, me sorprende es su falta de ambición. Su falta de ambición. A veces da la impresión de que este equipo de gobierno está aquí pasando el tiempo. Ustedes, por lo menos en materia fiscal, no tienen ningún interés en trabajar en nada. Y ya lo adelanto, porque sé que me lo va a decir. Pero es que ustedes ya estuvieron gobernando. Sí, señora Gonzalo, es verdad. Nosotros estuvimos gobernando. Ya sé cuál va a ser su réplica. Pero ¿sabe usted? La sentencia del Constitucional es de esta legislatura. Nosotros teníamos una sentencia, nosotros teníamos este asunto recurrido en el Tribunal Constitucional y nadie quiso tocar la plusvalía porque no se sabía qué es lo que iba, cómo iba a quedar después de la sentencia. Ya se sabe, ya se sabe. Yo siempre dije que había que modificarlo y siempre he defendido que este impuesto es no un poco injusto, sino completamente injusto, señor Zapatero. Completamente injusto. Y nosotros introdujimos todo tipo de medidas para intentar paliar los efectos negativos de este impuesto. Pero estas medidas no pudieron ir acompañadas de una modificación completa de la norma foral y de la ordenanza fiscal, entre otras cosas porque todavía teníamos pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy ya no tienen ustedes que esperar. Ya no tienen ustedes que esperar. Hombre, que le estamos pidiendo que convoque un foro de debate, señora Gonzalo, un foro de debate sobre fiscalidad, sobre varios temas que preocupan al Pleno. Me parece sorprendente que ustedes no quieran ni siquiera debatir cuando al final, tarde o temprano, esto va a ir a una ordenanza fiscal que van ustedes tener que presentar y van ustedes tener que aprobar en este pleno. Gracias, señor Iriarte. Señor Zapatero. Brevísimamente, después de escuchar al señor Belacortu, señor Gonzalo, de verdad, que los tres puntos que hemos llamado en la enmienda a la totalidad que presentamos han sido llamados perfectísimamente. De verdad que lo hemos hecho muy bien. Es que me ha convencido el señor Belacortu. Si tenía alguna duda que no la tenía, de verdad que los tres puntos que hemos llamado en esta enmienda están perfectamente llamados. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Señora Gonzalo. Es que ricasco, alcate Yauna. Bueno, señor Fernández, nosotros no nos oponemos a convocar la ponencia de fiscalidad, así lo recogemos en el texto de nuestra moción, pero siempre sobre una base de debate, que es un proyecto que debe elaborarse, como hemos dicho, desde la Diputación y por Juntas Generales. El señor Uriarte tampoco se ha leído bien nuestra moción, porque no dice cuándo se apruebe, dice cuándo se inicie la tramitación. No sé si ustedes pretenden desde el Ayuntamiento de Vitoria, además, que nos dediquemos a imponer determinadas regulaciones al resto de Estado, al resto de municipios, a las juntas generales. No entiendo, desde luego, su planteamiento. También, señor Belacortu, nosotros es cierto, hemos tenido ponencias de fiscalidad, hemos hablado de determinadas bonificaciones, pero sobre la base de una estructura y de una norma foral ya creada y ya existente y que no genera las dudas que plantea esta. Desde luego que estamos de acuerdo en que la nueva normativa sí que tiene que ser aprobada en ese órgano de coordinación tributaria, que debe gravar con equidad y justicia el incremento del valor de los terrenos puesta de manifiesto en el momento de la transmisión. Así es como se recoge en la moción presentada, que creo que algunos de los representantes hoy aquí no han debido leer con el suficiente detenimiento. Y al señor Uriarte, la verdad es que me gustaría señalarle que me sorprende, viniendo de usted, que hable de falta de ambición. Falta de ambición, pero ¿qué legitimación tiene usted para señalar este aspecto, para hacer semejante afirmación y valoración? Si ustedes, cuando han gobernado, la ponencia de valores que tenía que estar aprobada en 2012, no la hicieron, no se molestaron, no la tramitaron. ¿Qué más hicieron ustedes? Le voy a recordar,
En toda su legislatura convocaron 3 sesiones de ponencia de fiscalidad en el 2011 y 2 en el 2012 y se acabó. No se abordó más. Nosotros hemos hecho como mínimo 10 sesiones para abordar 8 ponencias distintas con temas muy diversos. 3 sesiones de ellas dedicadas exclusivamente al IBI. Y también, pues bueno, si a usted le parece, bueno, pues yo creo que aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, efectivamente, vamos a convocar la ponencia de fiscalidad para hablar sobre las pensiones, para hablar sobre la ley de aportaciones o las enmiendas al presupuesto. Si le parece, hacemos el trabajo aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y mandamos todo nuestro trabajo y lo enviamos a Madrid. Resulta que somos incapaces de acordar unas tasas municipales que nos permitan sostener nuestros propios servicios municipales, que eso es lo que sí nos compete, eso sí que es, nos ocupa, y ustedes plantean que abordemos una cuestión que a nivel estatal, por supuesto, está sin resolver ni en lo más básico, y que lo hagamos desde aquí. Trabajamos desde aquí para todo el Estado, para las Juntas Generales, para la Diputación. Y nos olvidamos de lo que realmente nos compete. Eso es lo que están pretendiendo ustedes con su moción. Les recuerdo, su falta de ambición, 5 sesiones en una legislatura. No sé cómo tiene el atrevimiento de requerirme a mí de hablarme de falta de ambición cuando como mínimo se han hecho 10 sesiones para abordar 8 ponencias con temas de lo más diverso. Y que, insisto, nos negamos ni mucho menos a volverla a convocar, pero siempre y cuando tengamos una base de trabajo sobre la que poder debatir con tranquilidad en lo que nos afecta, porque la ordenanza fiscal municipal siempre parte de una norma foral. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno de los grupos no enmendantes. Señor Fernández no desea intervenir. Señor Hinojal no va a intervenir. Señor Bracortu. Está interesante. Sí, se lo ha dicho muy claro, señora Gonzalo. Esta no arregla lo de la plusvalía porque usted no hizo la ponencia de valores, la nueva ponencia de valores. Eso sí que es el y tú más. Vamos a ir al centro de la cuestión. ¿Está mal hecho el impuesto? Sí. ¿Crea inseguridad jurídica al ayuntamiento? Sí. Tenemos que solucionar el asunto porque en otras ocasiones ya hemos hecho lo mismo, es decir, proponer cosas concretas y no concretas y cambios de calado en las normas forales. Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? Señor Zapatero decía, hemos explicado muy bien la enmienda. Pues sí, la han explicado impresionante. Otra cosa es lo que sea, ¿no? Porque, fíjese, la primera es... El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz solicita a la Diputación Foral la participación de los ayuntamientos alaveses en la elaboración de una norma foral que sustituya al actualmente vigente decreto normativo de urgencia. Está muy bien, si yo se lo reconozco, es decir, lo que hicieron no vale para nada, a ver si hacemos algo nuevo. Sí, pero es que EH Bildu ya lo dijo. Esa norma que se aprobó estaba mal hecha y ahora ustedes lo reconocen, lo que se hizo fue una porquería. Perfecto, y hay que cambiarlo. Pero... ¿Y por qué no lo han cambiado? Porque cuando se hizo ese decreto de urgencia, se dijo, esto lo hacemos por urgencia, pero le vamos dando una vuelta para iniciar el 2018 con una norma en condiciones. Esto es lo que se dijo. Y simplemente el Gobierno de la Diputación no ha hecho sus deberes. ¿Está bien redactada? Perfecto. ¿Está bien explicada? Perfecto. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Su partido, que está en el Gobierno de la Diputación, por qué no lo han hecho? Como no lo hace nadie, habrá que tomar cartas en el asunto. Luego la segunda es, no, que nos parece muy bien de lo de la ponencia. Pero si se lo hemos dicho 70 veces, si se lo ha explicado el señor Uriarte, si esto de la plusvalía no es nuevo, que está mal hecha lo sabemos hace años. Y ustedes no lo han hecho. Y luego, la que no está bien, por eso le decía que estaba un poquito tentado a hacerle la enmienda, es la de cambiar órgano de coordinación tributaria por un órgano de subordinación. Esto no es cuestión de ver qué hacen en Vizcaya o qué hacen en otro lado. Nos crea inseguridad jurídica, es un impuesto injusto y hay que cambiarlo. Eso es lo que hay que hacer. No hay que mirar a los demás qué hacen, qué no hacen. Y luego, claro, tampoco me resisto al Partido Popular a que en el Estado, que yo, como usted muchas veces dice, tenemos el concierto económico que por lo menos nos libra un poco de España, ¿me entiende? Porque si no tenemos un problema terrible, ¿no? Pero yo me pregunto,
¿por qué el gobierno del Estado no ha afrontado este asunto? Ojo, yo le voy a decir una teoría. Porque quieren que deje de existir este impuesto. Muchas gracias, señor Bracortu. Terminado el debate, procede en primer lugar la... Muchas gracias, señor Bracortu. Terminado el debate, procede en primer lugar la votación de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos municipales socialista y nacionalista vasco a la moción del Grupo Municipal sobre el Partido Popular. Correcto. La señora Larreón me recuerda que habíamos quedado en los miembros. Bueno, no, falta la señora Comerón. Y Esti, que no va a venir. No, vamos a dejar como que acordamos, concentramos al final del pleno todas las votaciones y seguimos con el debate. Pasamos al siguiente punto del orden del día, una moción del Grupo de H. Bildu para la defensa del control público del agua en el municipio. ¿Quién va a intervenir? Sí, señor Miguel, tiene usted la palabra. Bai, alcalde de Llamada, eskerrik asko. Bueno, zergatik sartu dugu mozio hau pleno honetan, ba... kontratu lege berriak sartu dituelako zenbait klausula zeinetan irekitzen den atea uraren privatizazioari. Eta horregatik uste dugu pleno honek berretsi behar duela bere uraren kudeaketa publikoren aldeko apostua. EH Bildutik zerbitzu publiko estrategikoen izaera publikoa defendatzen dugu. Bankaren kudeaketa publikoa, uraren kudeaketa publikoa, energiaren kudeaketa publikoa, osasunaren kudeaketa publikoa, hezkuntzaren izaera publikoa. Eta hau zergatik egiten dugu? Gure apostua hori da, zergatik, guztiontzako izan behar diren zerbitzuak guztion artean kudeatzea uste dugulako dela biderik logikoena. Hau da, esto es una cuestión de sentido común. Bestalde, ere zerbitzu publikoen kudeaketa, zerbitzu estrategikoen kudeaketa publikoen aldeko apostua egiten dugu, ere datuen arabera, efizienteagoa delako kudeaketa, ekonomikoki errentagarriago delako, eta batez ere, kalitatearen aldetik asko hobea delako. Eta azkenik ere, zerbitzu estrategikoen kudeaketa publikoa defendatzen dugu, ustelkeria delako gaur egun gure inguruan daukagun arazoen artean larrienetarako bat delako, eta zerbitzu estrategikoen kudeaketa privatizatzaileak demostratu duelako dela ustelkeriaren bermerik handiena. Lehen esan dut, nola zerbitzu publikoak ez bakarrik que antes he dicho que los servicios públicos se debe gestionarlos de una manera estratégica, de una manera pública, no solo por una cuestión de eficiencia y calidad, sino de sentido común. Pero, como decía, también la calidad de los servicios estratégicos gestionados de una manera pública es mucho mayor. Eta orain, datu batzuk emango ditut. Ni sartu naiz kontsumitzaileen elkarteetan, eta ikusi dut zeintzuk diren bezeroen kezen zerrenda, ez da? 2017-ko eta 2018-ko. Eta ikusten dugu kesa gehien jasatzen dituen zerbitzua zein dela? Telekomunikazioena. Zerbitzu privatizatua. 2017-an 115%-ko kesak sektore horretan ziren, eta 2018-an 110%. Bigarren postuan dago banka. Hirugarren postua dago energia. Laugarren postua daude aseguruak. Beraz, zerbitzuen artean, kesa gehien jasaten dituzten zerbitzuak dira, pribatuak izaten diren zerbitzuak. Bestalde, orokorrean kudeaketa publiko bat dituzten zerbitzuak, osasuna, hezkuntza eta ura, ia ez daukate kesarik. Osasuna 100%, hezkuntza 0,3%, eta ura 0,5%. Baina ere, eztabai dau, ekartzen badugu, udal esparrura, pentsatu ezaku zentzu diren, udal mailan bide publikoan eta zuzenean kudeatzen ditugun zerbitzuak. Ura eta Anbisa, adidez, edo garraio publikoa eta Tuvisa. Eta guztiak ados daude, direla, zerbitzu bat publiko batzu zentzutan, zeinetan,
ez dagoen ia kesarik eta oso ondo funtzionatzen duen. Aldiz, arreta jartzen badiogu pribatizatuak dauden zerbitzuetan, adibidez, zaborrak edo adibidez politika soziala, hor ikusten dugu nola kesa eta zerbitzuaren kalitate maila askoz basuagoa den. Horregatik uste dugu uraren privatizazioare uko egin behar diogula eta teori itxi behar dugula. Lehen esan dut ere, nola zerbitzuen privatizazioak ustelkeria irekitzen dion atea. Eta adibidez ikusten badugu, estatu mailan dauden ustelkeria kasurik nabarmenenak, Gürtel, Palmarena, Pokemon, Lezo, guztiak daute lokututa zerbitzuen privatizazioa gertatu diren enpresa eta sektoretan. Horregatik ere, ustelkeriari atea izteko biderik eraginkorrena da zerbitzu estrategikoak era publikoan kudeatzen jarraitza. Eta azkenik, eta uraren alorrera jeitziz berriro, ere atentzioa ditzen dit, nola, me llama la atención, bajando otra vez al terreno del agua, como la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento decía, y justificando esta moción, que Anvisa es uno de los tres servicios de agua a nivel estatal que más riesgo corre de ser privatizado. Y es muy llamativo los tres motivos por los que dice que Anvisa corre mucho riesgo de ser privatizado. El primero es porque Anvisa es una sociedad con mucha rentabilidad económica. El segundo es porque tiene una muy buena gestión desde el punto de vista de la transparencia. Y el tercero, porque este informe era de 2012, porque había una voluntad política o algunas tendencias políticas que opinaban en privatizarlo. Entonces, lo que decimos desde H. Bildu es, nos tenemos que negar como pleno a la privatización del agua, que abre esta nueva ley de contratos, abre vías para ello, porque es que encima los motivos para privatizarle son fragantes. Se quiere privatizar porque la gestión económicamente rentable y porque la gestión desde el punto de vista administrativo es transparente y de calidad. Entendemos desde H. Bildu que lo que es rentable económicamente y lo que está gestionado de una manera muy correcta debe seguir siendo gestionado desde lo público y para lo público. Eta horregatik, ekarri dugu mozio hau, pleno honek berretsi desan, bere borondate historikoa, zerbitzu estrategikoak publikoak izateko, eta batez ere uraren zerbitzua eta misaren zerbitzua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miguel Jauna. Turno del grupo Irabazi, señor Fernández. Sí, mira, es que bueno, desde Irabazi, tanto Eskanitza como Eku Erdea compartimos esas impresiones mostradas por el representante de Euskal Herria Bildu y entendemos que el agua bueno, pues, tiene que seguir siendo de titularidad pública, ¿no? Y entendemos que cualquier tipo de posible intento de privatización, lógicamente, más en este municipio, pero a lo largo de no solo a nivel estatal, sino podríamos hablar a nivel mundial, tenía que ser totalmente público. Por lo tanto, vamos a apoyar la enmienda que trae Euskal Herria Bildu, porque entendemos que es un punto importante tras estas últimas noticias de seguir apostando políticamente y públicamente en este pleno, porque el agua de nuestra ciudad sea 100% pública. Gracias, señor Fernández. Señor Hinojal, Podemos. Sí, muchas gracias. Voy a ser breve también, porque es un tema que si bien es cierto que al principio del mandato, del actual mandato, estaba en boca de todos y parecía que había una necesidad por parte del Pleno de pronunciarse, y ya se pronunció y creo que está bien, no pasa nada por volver a pronunciarse, no hay ningún problema con la enmienda de H. Bildu, porque sé que hay una novedad desde aquellas primeras veces hasta ahora, que es la nueva ley de contratación pública. Al principio de mandato había una necesidad de pronunciarse frente a algún intento que hubo en el anterior mandato por parte del Partido Popular para privatizar el servicio del agua o parte de él, seguro que el más beneficioso para aquellos que lo quieran comprar, no el que puedan perder dinero. Ahora nos ha traído H. Bildu esta moción, como he dicho, con la novedad de la ley de contrato que desliga o que puede llegar a desligar el precio del coste al dejar de llamarse tasa. Podría ser que el precio, que ahora tiene un nombre muy, muy complicado, estuviera desligado del coste y por ello pudiera aumentar, y no para Anvisa, pero igual para otros servicios de agua hacerlos más atractivos. No digo para Anvisa no, porque ya es atractivo per se, no hace falta hacerlo más atractivo, porque es atractivo tal y como ha dicho el señor Miguel.
Rosell. La mejor manera de garantizar el acceso universal al agua y que esté bien gestionado es gestionarlo desde lo que es de todos. Por eso nosotros no vamos a tener ningún problema en aprobar esta moción y entendemos que debería ser aprobado por unanimidad, porque como ya decimos, lo que es gestionado, lo que está bien gestionado y es controlado desde todos, ha de quedarse así, y lo que tenemos que hacer es revertir otros servicios que también desde lo público estarían igualmente bien gestionados. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Señor Zapatero, del Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Me alegro que el señor Aitor Miguel hable de rentabilidad en una empresa de carácter público, lo cual es bueno, porque no solamente lo privado es rentable. De verdad que esto me alegra, me congratula. Coincido plenamente con usted porque es así. Luego habla de, referido también a Anvisa, de transparencias, es verdad. Y buena gestión, también es verdad. Mi grupo ya se planteó en su día en relación a este tipo de petitum que ustedes formulan. Sin estar completamente de acuerdo con todo lo que he dicho, me parece muy acertado los dos aspectos de la petición que se efectúa en la moción. Por tanto, anticiparle, señor Héctor Miguel, que vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Señora Aguirre. Es que le casco al cartel ya una. Sí, bueno, en primer lugar, nuestro grupo es conocido desde el Grupo Nacionalista Vasco, que desde luego, y como en nuestro propio plan de gobierno municipal así lo afirmamos, tanto en legislaturas anteriores como en esta misma legislatura, desde luego queremos y estamos a favor que el control de la gestión del agua en nuestro municipio sea público, y totalmente en contra de la privatización, ¿no? Como así ha comentado el señor Miguel, también le adelanto que vamos a votar desde luego a favor, porque es lo que está en nuestro gobierno municipal, es nuestra voluntad desde el año 2012, que usted decía que efectivamente había una moción incluso por nosotros en la que sacamos esta instancia también al Pleno, ¿no? De no a la privatización de este servicio público, y por lo tanto señalar que en resumen el Grupo Municipal PNV ha mantenido siempre y sigue apostando ahora porque la mejor forma de prestación del servicio, el ciclo integral del agua, que es la actualmente vigente con un carácter el carácter público, y desde luego no a la privatización. Vamos a votar a favor de su moción. Eskerrik asko. Gracias, señor Aguirre. Por parte del Grupo Popular, señor Iturricha. Muchas gracias. Buenos días. Comenzaré haciendo alusión al señor Hinojal, que se ha referido a este grupo diciendo que hubo un intento de privatizar por parte del Grupo Popular. Usted eso se lo han contado, supongo. No lo ha podido leer en ningún sitio. Tráigame solo un acta de Anvisa o del Pleno donde se haya mostrado esa voluntad. Lo que ha dicho es falso, no es verdad, no se corresponde con la realidad. Otra cosa es que, bueno, haya gente que busque fantasmas donde no los hay, pero yo le reto a que me traiga un solo acta donde se haya manifestado esa voluntad, porque es, se lo digo yo, es falso. Usted no estaba en la anterior legislatura, yo sí. Eso no es verdad. Sí que es cierto que ha habido grupos que han intentado tergiversar algunas cuestiones para crear un fantasma y luego pues ir contra ese fantasma, pero le tengo que decir que no es cierto. Y además es una competencia de pleno, por lo tanto, pues es que el segundo punto de Bildu pues no deja de ser pura retórica, pleonasmo, ¿no? El pleno del ayuntamiento se compromete a impedir cualquier intento de privatización. Claro, es que es el pleno el que tiene la competencia de decir eso. Entonces, pues es que se cae por su propio peso. En todo caso, lo más importante que quiero dejar claro es este grupo no está por privatizar Anvisa, ni ha estado, nunca ha estado. Si quieres saber la verdad, vaya a las actas, y lo único que hubo en la legislatura pasada es que se hizo un informe para conocerse cuál era la valoración de Anvisa. Pero saber cuánto cuestan las cosas no es ni mucho menos voluntad de privatizar nada. Y eso es lo que pasó. Por lo tanto, y como quiero que quede clara nuestra postura, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Gracias, señor Iturricha. ¿Es necesaria una segunda intervención? La idus una. Señor Miguel. Bueno, en primer lugar, agradecer la unanimidad en la aprobación de la moción. Da gusto. Y en segundo lugar, un poco por respecto a lo que ha dicho el señor Zapatero y estando totalmente de acuerdo en el asunto, estoy seguro, y por ir en contra sobre un mantra generalizado que dice que la privatización de los servicios suele ser más rentable, que has dicho tú, y que demostraba esta moción que la gestión pública de servicios estratégicos también es rentable, no, es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que
dista mucho de ser un órgano socialista, comunista, bolivariano, dice en un informe que la gestión privatizada en general en el Estado español, la rentabilidad económica de la gestión privatizada de ciertos servicios frente a la gestión pública directa es un 75% más caro, en la media de todos los servicios. Hablamos de basuras, de agua, de sanidad. Por lo tanto, hay que ir destruyendo un poco ese mantra de que la gestión privatizada siempre es más rentable en lo económico. Porque es que no es ni en lo económico, en lo social por supuesto que no, pero en lo económico tampoco. Y luego respecto al PP, pues me encanta que se sienta que sientan ustedes su honor mancillado porque alguien les esté recriminando que están a favor de una gestión privatizada y que lo defiendan, porque eso quiere decir que ustedes creen que la gestión privatizada de servicios es humillante y por tanto que están a favor de la gestión pública de servicios estratégicos, y siempre nos encontraremos en ese camino y esperemos que estén en este pleno siempre defiendan esa posición. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Por parte del señor Fernández no desea intervenir. Señor Hinojal. Sí, señor Iturricha, me lo han contado a mí, a Gasteiz Hoy, al País, a 20 Minutos, al Diario.es, al Diario Noticias de Álava. Nos lo han contado a todos, menos a usted. Porque con esto habrá pasado, como pasa con los informes de que es más barato que la basura esté gestionada desde lo público, desde lo privado, que cuando ven que algo les va a salir mal, lo paralizan y no firman el informe y no lo podemos consultar el resto de concejales. Igual lo que ha pasado es eso, que me lo han contado a mí y a todos los periodistas de esta ciudad, incluso de esta comunidad. Es curioso que solamente lo sepa yo y todos los periodistas, y que usted no lo sepa, porque así viene recogido en amplias noticias. Solo hay que meter en cualquier buscador Anvisa, privatización, Maroto, y le salen muchísimas, muchísimas noticias. Debe ser que me engañan a mí y al resto de periodistas de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Por parte del Grupo Socialista, señor Zapatero. Brevísimamente. De verdad, es completamente de acuerdo con usted. La rentabilidad no debe ser patrimonio de lo privado nunca, solamente, exclusivamente. Debe ser patrimonio de lo privado y también de lo público. Hay ciertos servicios, evidentemente, que se mira la rentabilidad más social que la patrimonial. Y eso, en el ámbito del derecho administrativo, además se contempla así. Pero debemos ir tendentes, evidentemente, a que lo que sea rentable socialmente, que lo sea. Y lo que sea rentable, tanto público como privado, en el ámbito de las dos situaciones, que lo sea también. Gracias. Gracias, señor Zapatero. Señor Aguirre, no desea intervenir. Señor Iturricha, perdone. Gracias. Solo para responder al señor Hinojal. Usted se tiene por una persona seria, ¿verdad? Pues yo le he dicho, y creo que además está en este pleno y estamos hablando de una cuestión de este ayuntamiento, pues en vez de remitirse a noticias, que me parece muy bien, y yo no digo que no haya habido debate, pero como una persona seria, usted, esa voluntad se expresa en los órganos de gobierno que tiene este ayuntamiento, ¿no? O en la Junta de Gobierno, o en este pleno del ayuntamiento, o en este caso no es competencia de alcaldía. Entonces yo le digo, usted tiene acceso a todas las actas de todos esos órganos, tráigame dónde se ha expresado esa voluntad. No me traiga lo que ha salido publicado, lo que se ha debatido en distintos medios de comunicación. Sea riguroso y tráigame un acta, un sitio donde se haya expresado esa voluntad formalmente en este ayuntamiento. No lo va a encontrar. Bien, terminado el debate, pasamos a la siguiente moción. Habida cuenta que hemos acordado de forma extraordinaria en Junta de Portavoces para este pleno concentrar las votaciones al final del mismo. El siguiente punto del orden del día es una moción del Grupo H. Bildu para la compra de acciones de Indesa. Señor Miguel, zurea da hitza. Eskerrik asko, berriro alkate jauna. Bueno, badakizue EH Bilduko udaltaldetik beti esaten dugula politikaren helburu nabarmenetariko bat, edo baliteke helburu nagusiena izan beharko lukela jendea zaintzea. Politikatik, udaletxetik, gobernuetatik, jendea zaintzea izan beharko luke gure helburua. Gure helburu nabarmena bereziki. Eta aurreko mozioan, ere horretaz hitz egin dugu. Jendea zaintzen dugu kalitatezko zerbitzu publiko estrategikoak eskaintzen dizkigunean. Jendeak daukanean aukera
uras, energías, kredituaz, osasunaz, hezkuntzaz, era ekonomiko, publiko eta kalitatezkoak gozatzeko. Baina ere, askotan, hitz egin dugu nola, jendea zaintzeko, gobernuetatik, instituzioetatik, alderdietatik, bermatu beharko genukela, jendeak ere soldata minimo batzuk kobratzea. Zergatik, ba, zerbitzu estrategiko publikoa kalitatezkoak izateaz aparte, ere jendeak behar duelako dirua, bere alokairua ordaintzeko, bere izozkailua betetzeko, bere inaizialdia zetzeko, eta guk askotan, esan dugu nola, bizitza duin bat bermatzeko, Europako eskubide sozialen gutunak esartzen duen Euskal Herrian 1.080 euroko soldata bat behar dela. Txirotasunetik ateratzeko 1.080 euroko soldatua bat behar dela. Eta horregatik, barkatu, 1.200 euroko soldata bat behar dela. Eta horregatik EH Bildutik defendatu dugu udaletxe honetan behin eta berriro, nola udaletxeko azpikontrata guztietan bermatu beharko lukelaz 1.200 euroko soldata minimo bat izatea. Eta zer ikusia du honek Indesaren eztabaidarekin? Ba, Indesa da Arabako herrialdeetako eta hirionetako Gasteizko hirugarren enpresa enpleguari dagokionez. Indesak 800 langile ditu gutxi gora bera, eta horregatik Mercedes eta Michelinen ostean herrialdeko eta Gasteiz eta gure hiriburuko hirugarren enpresa nabarmenena da. Enpresa importanteen artikoa da. Baina ere, Indesa enpresa publiko bat da guztiok dakigunez, eta baina ere, naiz eta oso enpresa garrantzitsua izan, 800 langile izan, eta publikoa izan, Indesan, langileen gehiengo absolutoak 700 euro inguruko soldatak jasotzen ditu. Eta hori, guztiok badakigu 700 euroko soldata batekin ezin dela garatu bizitza duin bat, eta ez dugu bakarrik guk pentsatzen eta guk esaten, baizik eta Europak ere hori esaten du. PNV-ek esan du behin eta berriro ezin duela babestu gure enpleguaren proposamena, azpikontrata guztietan 1.200 euroko soldata minimo bat izateko proposamena, guk ez daukagulako eskumenik horretarako. Guk hori zelantzan jartzen dugu, behin eta berriro esan dugulako badaudela mekanismoak hori konpontzeko, baina Indesan argi eta garbi geratzen da nola guk ahal dugun. Udalak Indesaren zerbitzuen 128%-a kontratatzen du. Eta Indesa da udal honen medio propioa. Eta mozio honetan guk egiten duguna da konpondu Indesan dagoen soldatekin dagoen arazoa. Pleno honetan ados bagaude Indesako langileek 1.200 euroko soldata minimo bat izan behar dutela bizitza duin bat garatzeko, pleno honek izan behar du boterea Indesako kontseiluan neurri hori proposatu eta aurrera eramateko. Ze gaur egun, naiz eta udala izan Indesaren 128%-aren kontsumitzailea edo erabiltzailea eta ordaintzailea, guk ez daukagu bat ere botererik Indesako administrazio kontseiluan. Beraz, guk ekartzen dugun proposamena da hori. Udalak edo erosi ditzan dagokizkion akzioak kontseiluan sartzeko boterearekin, eta bertan kontseiluak guk defendatu alizateko Gasteizerako egokiak ikusten ditugun enplegu proposamenak edo beste proposamenak. Eta hoien artean, guk esarri nahi duguna kontseilu horretan da, esartzea Indesako langile guztientzako 1.200 euroko soldata. Beraz, hau ez da bakarri bideragarria, baizik eta beharrezkoa izan beharko litzateke, hau da proposamena, eta espero dugu zuen atxikimendua. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna. Hay una enmienda de sustitución parcial y de adición presentada por los grupos municipales PNV y PSE. Por parte del Grupo Socialista, señor López de Munain. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Bien, yo creo que para tomar una decisión sobre esta cuestión que nos plantea el grupo EH Bildu hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Primero, ver cuál ha sido la vocación y la intención y la trayectoria de este ayuntamiento con respecto a este tema. Nunca este ayuntamiento tiene vocación de comprar acciones, ni de estar en el Consejo de Administración, ni de participar en las decisiones de esta empresa, ¿no?
lo único que hemos tenido es intención de, efectivamente, de echar una mano, de ayudar a aquellas personas con disfunción, con diversidad funcional, ¿verdad? Eso sí. Lo que pasa es que llega un momento que se nos dice que si queremos contratar, y de una forma ágil y rápida, que es lo que realmente quería, pues lo bueno es, o lo que teníamos que hacer es ser parte de la empresa, tener alguna acción, y entonces se compró las mínimas necesarias para que efectivamente se pudiera hacer ese proceso sin necesidad de exponernos a una contratación pública y con que otras empresas que no tienen las características de esta pudieran presentarse y llevarse esto. Entonces, en primer lugar, no hay ninguna vocación, no había ninguna intención, se da el paso y se hace precisamente por indicación del interventor para que podamos acceder fácilmente a la contratación de esta empresa. Claro, no siempre la tendencia es al alza. Ha habido momentos en los que efectivamente la propia empresa nos ha dicho que no quería contratar algunos servicios con nosotros. Me acuerdo de algún centro cívico, pues porque tenían muchos cristales y a una altura muy elevada y nos dijeron no nos interesa, mejor no. Claro, esto hace que la presencia nuestra en Indesa y la contratación sea fluctuante, no sea lineal, no sea siempre la misma ni sea siempre al alza. Hay momentos que por intereses de la empresa, o puede ser que también por intereses de la intento, no convenga y bajemos. ¿Qué pasa? Que ustedes aquí nos están planteando comprar acciones vinculadas con nuestra presencia en la contratación. Claro, eso puede suponer que ahora estamos haciendo esto y puede suponer comprar e incrementar nuestra presencia en el accionariado, pero que dentro de un año, pues por algunas circunstancias de las que yo le comento, tendríamos que bajar nuestra presencia en el accionariado porque es posible que se pueda producir una baja por no interesar a la propia empresa o no interesar al propio ayuntamiento, no sé qué contrato seguir dando su Endesa por circunstancias, como digo, que no tienen que ver con el objetivo de la empresa, ni con las características, ni con las personas contratadas por ella. Por lo tanto, nosotros creemos que lo importante, y por eso presentamos la enmienda que hemos presentado, es que haya un compromiso de mantener presencia, de seguir dando trabajo a esta empresa porque está haciendo, aparte del trabajo que nos haga de limpieza o de lavandería o de jardines, lo que sea, en sus diferentes áreas, hay una labor social de ellas. Y a la vez, comprometernos a que efectivamente vamos a mantener una presencia suficiente para tomar decisiones. Suficiente para tomar decisiones en el consejo de esta empresa para garantizar que efectivamente las condiciones laborales, para que garantizar los objetivos, que eso no se desvirtúe y cambie con el tiempo, etcétera, etcétera, que nos interesa vigilar y que esta empresa siga siendo una empresa que da, como digo, respuesta, que da cuartel, que da soluciones a personas con esa diversidad funcional, que es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental no es limpiar centros cívicos ni lavar ropa en la lavandería. El objetivo fundamental es lo otro, es precisamente dar esa respuesta a este colectivo. Las tareas o las acciones que hace es el vehículo para poder dar esa respuesta. Entonces, yo creo que vincularlo al nivel de contratación me parece que no está bien. Eso nos podría llevar a situaciones de fluctuación que nos tuvieran que estar haciendo cambiar permanentemente nuestro peso dentro del Consejo. Yo creo que lo importante es que haya un compromiso claro de que queremos seguir apostando por esta empresa, por su labor social fundamentalmente. Y la segunda parte es que queremos mantener una presencia en los órganos de representación, en este caso a través de la compra de acciones, lo suficiente para poder tener capacidad de influir en las decisiones que se vayan a tomar. Y no que esté, como digo, sujeto a eventualidades o cambios que puedan producirse si lo vinculamos con la presencia o con el peso, perdón, mejor dicho, con el peso de la contratación. Por lo tanto, nuestra enmienda va en esa línea y creemos que se ajusta mucho más a realidad y garantiza mucho más la continuidad de la empresa que el otro, que lo puede exponer a unas eventualidades y a unos cambios que pueden generar conflicto dentro de la propia empresa. Gracias. Gracias, señor López Munain. Turno del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo, Zuria Daitza. Es que ricasco, Alcate Jauna. No, señor Miguel, en primer lugar, los datos que presenta en su moción, aunque luego en su intervención ha dado otros datos, pero en principio los que presenta relativos al salario base, mayoritario de Indesa, señalando que es de 700 euros, es falso. Hay un 16% que tiene un salario base, que en cualquier caso está por encima de los 700 euros,
Y concretamente hay que, sin hacer consideraciones, o sea, las retribuciones variables en esta categoría de trabajadores, bueno, pues integrar el personal que precisa de un mayor apoyo y supervisión, es decir, de especial discapacidad. Luego ha partido de, digamos, de unas premisas que no son cuando menos ciertas. El convenio ha sido actualizado además recientemente y el Ayuntamiento ha asumido y regularizado en el mes de enero de este ejercicio las cantidades que corresponden, además de unificar las encomiendas, mejorando la relación y la contratación con esta empresa. Por otra parte, desde luego, el Ayuntamiento no, y desde luego su grupo político tampoco. Tampoco puede poner en cuestión lo que ha sido negociado y acordado entre las partes, esto es, entre la empresa y el comité de empresa, y además de forma unánime por todos los sindicatos que lo conforman. Ni desde el Ayuntamiento, ni desde luego desde su grupo, podemos pretender poner en cuestión lo que ha sido negociado y, insisto, acordado de forma unánime por todos los sindicatos. Sobre la segunda cuestión, relativa a la adquisición de, acciones en proporción al volumen de contratación por parte del Ayuntamiento, pues bueno, la finalidad es que pudiera ser considerado Indesa como un medio propio y no tener que acudir a procesos de licitación. En este caso, su moción vuelve a hacer una interpretación equivocada y además de forma interesada, ya que para ser considerado medio propio es necesario que el Ayuntamiento pueda ejercer un control análogo al que la Administración contratante ejerce sobre sus propios servicios. Por eso, las últimas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo reconocen que el control análogo puede realizarse por una administración, aunque su participación sea minoritaria, como es el caso del Ayuntamiento, que en su día, nos recordaba el señor López de Munain, adquirió una acción de esta sociedad. Así, además de la participación del Ayuntamiento, se recoge expresamente en los estatutos de la sociedad su condición de medio propio de este Ayuntamiento. Su propuesta, por tanto, adolece de dos importantes inconvenientes. Por una parte, porque la compra de acciones por el volumen de contratación del Ayuntamiento que ustedes proponen exige que la institución actualmente tenedora de estas acciones esté dispuesta a esa compraventa, por una parte, y porque el presupuesto prorrogado, en base al cual va a girar la gestión tributaria, desde luego no contempla cantidad en ese volumen para hacer un desembolso tan importante como el que plantean. Por si fuera poco, desde hace unos meses existe un acuerdo entre el Ayuntamiento de Vitoria y Gasteiz, aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad y Diputación, por el que el Ayuntamiento lo que sí acepta es adquirir aproximadamente unas 40 acciones de Indesa que nos van a permitir la participación del Ayuntamiento en su Consejo de Administración. Lo que desde luego no puede ponerse en cuestión es el compromiso de este Ayuntamiento y nuestro reconocimiento por la importante labor que se desarrolla desde Indesa. Es por ello que hemos presentado esta enmienda de sustitución y adición de sustitución en cuanto a que estamos dispuestos a adquirir acciones, pero en la medida que nos permitan participar en su Consejo de Administración, no, como ustedes planteaban, equiparándolo al volumen de contratación, porque supone un importante desembolso y además necesitamos encontrar con la quiescencia de la otra parte. Y por otra parte, porque queremos reconocer y reiterar nuestro compromiso y reconocer el trabajo que se desarrolla. Y eso es lo que nos ha motivado a, por una parte, sustituir algunos puntos de su moción y adicionar dos puntos en los que yo creo que se puede estar perfectamente de acuerdo. Pero bueno, eso corresponde a ustedes decidirlo. Gracias. Gracias, señora Gonzalo. Por parte de Irabas y señor Fernández. Sí, mira, es que, bueno, pues en primer lugar, lógicamente, adelantar que vamos a apoyar la moción original de Euskal Herria Bildu y lo vamos a hacer con serie de cuestiones, ¿no? Porque realmente, en primer lugar, creo que responde a una lógica y sentido común, a pesar de lo que se ha comentado recientemente por el equipo de gobierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, directamente de los datos que había recogido en el mes de enero, que era cuando se iba a debatir esta moción, bueno, pues allí fue que recientemente se había finalizado la ponencia sobre Indesa en las Juntas Generales de Álava. En la misma se reconoce a Indesa como un medio propio de la Diputación y de cara a evitar situaciones de denuncias por vulnerar la libre competencia como medio propio de otras administraciones, como ayuntamientos o las propias juntas, bueno, pues iba a abrir el abanico para que entraran, bueno, pues entidades locales, administraciones públicas con encomiendas de gestión
por un valor superior al fijado en la legislación en materia de contratos públicos para la contratación directa y para que ejerzan un control efectivo en la toma de decisiones de los órganos societarios. Esto es uno de los puntos de las conclusiones que se detallaban en esa ponencia de las Juntas Generales que, bueno, mi compañero en Juntas Generales pues estuvo participando, ¿no? Entendemos que hay que resaltar esa situación de precariedad que se comentaba desde Euskal Herria Bildu, esa precariedad en el trabajo que sea en Indesa. A pesar de las palabras de la señora Gonzalo y a pesar de esa reciente firma del convenio laboral de Indesa, hay que reconocer que siguen teniendo salarios muy, muy bajos, ¿no? Y jornadas laborales netamente superiores a las de la Diputación o el IFBS. Es decir, que todavía no se pueden equiparar con otros trabajadores forales, ¿no? Allí, en esa ponencia, en Juntas Generales, hubo dos propuestas de los grupos de izquierdas que la verdad es que no lograron salir. Una era equiparar las condiciones laborales de Indesa a otras existentes en los entes públicos, cosa que no salió, o la priorización en las nuevas contrataciones, que se iba a priorizar las personas con diversidad funcional, y al final pues tampoco pudo salir estas cuestiones. Bueno. Dicho esto, lo que nos corresponde como ayuntamiento no solo es tener un papel más testimonial, sino un papel de dar la opinión, de intentar ejercer una herramienta de presión dentro de Indesa. Por lo tanto, vamos a apoyar la enmienda de Euskal Herria Bildu, tal y como creo que realizamos en las Juntas Generales de Álava, porque al final creo que en este sentido los tres grupos de izquierda tenemos que defender ese empleo de calidad en todos los servicios que se dé tanto en el Ayuntamiento como en las Juntas. Es que ricasco, Fernández Jauna, orain podemos taldear en txanda. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les voy a ser sincero. Yo cuando vi esta enmienda, o sea, esta moción, perdón, lo que hice fue ir a hablar con, creo que como todos, con mi grupo juntero, y allí me pusieron al día de las conclusiones que había del grupo de trabajo, creo que le llaman también ponencia sobre Indesa, que hablaba que se podía, que las entidades locales, bueno, los ayuntamientos podían entrar a participar de mayor manera del accionariado de Indesa y que la Diputación lo tendría que permitir. Y cuando les presenté ambas, tanto la moción como la enmienda, lo que me trasladaron es la diferencia consiste en tener presencia o el volumen de contratación. Y también me dijeron que los dos textos pueden cumplir con lo acordado en las conclusiones y que mi grupo en Juntas Generales votó a favor en ese grupo de trabajo, en esa ponencia sobre Indesa. Así que yo lo que les pido a tanto al grupo proponente como a los grupos enmendantes es que me expliquen por qué esa pequeña diferencia hace mejor su texto sobre el otro, sobre todo para poder decidir mi voto, porque si no me van a hacer esto lo decide entre mamá y papá, porque los dos tengo que votar que sí. Entonces les pido que me intenten convencer, porque evidentemente es diferente tener presencia al volumen de contratación, y no puede ser un tema meramente económico, como ha adelantado la señora Gonzalo, es que 40 acciones nos van a costar menos que el volumen de contratación, evidentemente, porque si hablamos de justicia social, de buenos salarios y de buenas condiciones laborales, quizá tengamos que ir a aquello que nos obliga a nuestra propia ideología. No puede ser una cuestión de únicamente como 40 acciones nos permiten tener presencia y ya con eso salvamos y con eso ya nos vale. Con lo cual, ese pequeño detalle estaría bien que lo explicaran, más allá de cumplir únicamente por qué presencia y no al volumen de contratación o al contrario. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Popular. Señora Domaica. Sí, muchas gracias. Buenos días, Segunón. Bueno, nosotros, cuando uno interviene al final, pues al final muchas de las cuestiones ya resultan reiterativas. No estamos de acuerdo con prácticamente todas las consideraciones que han realizado el resto de grupos. En concreto, bueno, por centrar la cuestión, todo el mundo sabe que para que a Indesa se le pueda considerar centro especial de empleo y para que el ayuntamiento lo pueda además darle ese tratamiento en la hora de la contratación de servicios municipales y evitar problemas de competencia a la hora de presentarse a concursos públicos, debíamos cumplir dos condiciones, ¿no? Uno era la presencia de la Junta General de Accionistas, cuestión que ya se cumple por este ayuntamiento, y la otra era tener poder de decisión. Yo al final, cuando vi en un principio esta moción de hace unos meses, cuando se presentó, yo lo que hice fue hablar con el interventor,
porque al final la gestión del ayuntamiento para poder utilizar Indesa como medio propio se gestionó en la anterior legislatura y lo hicimos de la mano de los servicios jurídicos, de la intervención, asimismo también con los servicios jurídicos de la Diputación, en concreto con el señor Erviti. Y ahí estuvimos planteando cuál era la manera para poder cumplir con esas dos condiciones. Y lo que se nos planteó, y por parte del interventor, así se me trasladó, siento que no esté presente en el pleno, es que la compra de acciones no era la cuestión fundamental en este tema, sino que era el poder de decisión y que no venía unido necesariamente a la compra de acciones. Por eso se llegó al acuerdo, que fue una cuestión técnica que nosotros como Gobierno asumimos, en la compra de una acción para tener presencia, pero que la compra de más o menos acciones de una 40 o 20.000 no era el desencadenante de ese poder de decisión. Que el poder de decisión se cumplía, y esto fue una sugerencia y una propuesta del interventor municipal, que además se vio con buenos ojos por parte también de la Diputación, fue la modificación de los estatutos de Indesa, en el que se establecía que el ayuntamiento tenía una especie como de veto a la hora de ese poder de decisión que se planteaba, en el sentido de que si había alguna oferta que no estábamos de acuerdo, no estábamos obligados a esa oferta. Y ahí es donde tenía el ayuntamiento ese poder de decisión. Por tanto, nosotros creemos que el debate de la compra de acciones, más allá desde que desde Juntas Generales se ha planteado una compra de acciones como una recomendación, no es la cuestión clave de este asunto, sino que ese poder de decisión el ayuntamiento ya lo tiene por esa modificación de los estatutos que se realizó a la vez que esa compra de la acción. Por lo tanto, nosotros entendemos que este no es el debate de la compra de acciones, sino que nosotros ya estamos presentes en la Junta General de Accionistas, tenemos una acción y tenemos esa capacidad de decisión respecto de esa modificación que se produjo además al efecto a la hora de dar solución por parte del ayuntamiento a la consideración de Indesa como medio propio para poder seguir manteniendo la contratación con Indesa para la gestión de servicios municipales. Yo comparto con el señor López de Munain que el objetivo del ayuntamiento nunca ha sido participar en la gestión de Indesa, que siempre ha sido un centro especial de empleo de titularidad foral, es decir, de carácter público, que en su día fue iniciado por la Diputación para la gestión precisamente de oportunidades laborales para las personas con diversidad funcional, y en ese objetivo común coincidimos muchísimas administraciones, no solo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, nuestra participación siempre es generar esas oportunidades de empleo, que entiendo que siempre van al alza, o por lo menos al mantenimiento del trabajo que se oferta desde el Ayuntamiento, que es muy importante. Históricamente llevamos una trayectoria de colaboración con Indesa. Y también tengo que coincidir con la señora Gonzalo que respecto a las condiciones laborales, al final esto es una cuestión de la negociación colectiva que nosotros debemos respetar con un centro especial público de empleo como cualquier otra empresa del mercado ordinario. Por lo tanto, las relaciones entre el comité de empresas y sindicatos, entiendo que es parte de sus obligaciones plantear las condiciones de los convenios colectivos y nosotros no debemos entrar en ese ámbito porque excede de las competencias de las administraciones. Debemos respetar la negociación colectiva y, evidentemente, ese convenio colectivo, como ha ocurrido en otras ocasiones, se ha aprobado por unanimidad y entendemos que ambas partes han hecho su trabajo y, sobre todo, los sindicatos en la defensa de los trabajadores. Por lo tanto, al margen de las consideraciones que podamos tener sobre los acuerdos que han alcanzado, debemos respetarlos porque, además, se han producido por unanimidad. Y en esta cuestión, como nuestro planteamiento es que no vemos estrictamente necesaria la compra de acciones, sí que pediría al grupo proponente de la enmienda de sustitución y adición que nos permitirán la votación por puntos. En este sentido, el poder votar el punto 1 y 2 en bloque y los otros tres restantes en bloque. Si nos permitieran esa votación, pues podríamos mantener un poco la coherencia entre nuestro discurso y la votación de esa enmienda. Gracias. Gracias, señora Domaica. Turno de réplica. Miguel Jauna, zurea da hitza. Sí. Mira, voy a ir por partes y empezando por la última intervención, porque creo que ha dado unas claves. Que efectivamente la cuestión de que Indesa sea medio propio se fundamenta más que en la compra de una acción o más acciones en el poder de decisión. Estoy totalmente de acuerdo. Pero usted también ha dicho que no nos debemos meter en la negociación colectiva, que es una cuestión entre la patronal y la parte social o los sindicatos. Y dices, es que en este caso somos patronal. Porque como usted bien ha dicho, nos tenemos una acción y además tenemos presencia en el Consejo de Administración. O sea, el ayuntamiento es parte de la empresa. Por lo tanto, sí, no, esta vez no nos vale la excusa de esto es una cuestión de negociación colectiva, me da igual que la gente cobre salarios muy precarios, es una cuestión entre sindicatos y empresa, porque es que aquí ya somos empresa. Entonces, me gustaría que superáramos ese punto de demagogia que siempre hacemos, decir, joder, me da mucha pena que la gente cobre 700 euros, pero no podemos hacer nada, es una cuestión entre sindicatos y empresa. Lo siento, tienen que negociar, es que somos empresa. Y precisamente, volviendo al tema del poder de decisión, eso es lo que traigo a este pleno. Para tener poder de decisión, y ahí un poco respondiendo a la duda del señor Hinojal,
no vale con tener una acción o tener un representante del Consejo de Administración. Para tener poder de decisión hay que ser capaz de condicionar esos debates en el Consejo de Administración. Y yo lo que quiero es que si defendemos Gasteiz y todos los grupos políticos decimos que defendemos Gasteiz, no tiene sentido que nosotros participemos en los servicios de esa empresa de Indesa en torno al 25-28% y que, sin embargo, en el Consejo de Administración tengamos el 5%. Si defendemos Gasteiz, tendremos que defender en todos sitios que la participación del ayuntamiento y que lo que obtenga este ayuntamiento y que la capacidad de influencia de este ayuntamiento sea la máxima posible o, como mínimo, la que tendríamos derecho. Por tanto, traemos una propuesta lógica. Es si el ayuntamiento de Gasteiz participa en la compra de servicios, en la contratación de servicios, en torno al 25-30% en Anvisa, pidamos tener esa presencia en el Consejo de Administración vía la compra de acciones que, como han dicho mis compañeros, en la ponencia de Indesa ya acordaron los propietarios, las juntas generales, que estaban abiertos esa venta de acciones. Por tanto, desmontando también las mentiras de la señora Itziar Gonzalo, y tengo que decirlo porque son mentiras, dice usted, no, es que no podemos comprar acciones porque no sabemos si la propietaria actual nos las va a vender. Es que ya lo hemos dicho en este pleno, es que Indesa ya se ha abierto a la venta de acciones. Mentira número uno. Luego usted dice, usted miente con la cuestión de que los trabajadores y trabajadoras de Indesa cobran salarios precarios de 700 euros. Y usted me dice, porque el 16% de los trabajadores de Indesa cobran trabajadores superiores. Yo he dicho que la mayoría de los trabajadores de Indesa cobra salarios precarios de 700 euros. Y usted me dice, no, como el 16% cobra más, está mintiendo. Que es que el 16% que cobra más es una minoría. Porque el 84%, según sus datos, que no los tengo contrastados, pero yo sí que tengo contrastados, que la mayoría de los trabajadores de Indesa cobran 700 euros, eso es que está la mayoría cobrando en trabajando en la precariedad. Y el comité, tampoco se puede seguir mintiendo, el comité no está a favor de que la mayoría de trabajadores de Indesa cobre 700 euros. Y el comité, ustedes lo habrán dicho en privado, y a nosotros no lo han dicho en privado, y lo han dicho públicamente, porque se han manifestado y han hecho movilizaciones, de que no están de acuerdo con esta precarización, como es lógico. El problema es que el comité, ante la negación de la patronal y de la empresa, a veces tiene que firmar convenios para seguir avanzando, aunque no esté de acuerdo con ellos. Por lo tanto, me gustaría que sacáramos este debate del terreno de la demagogia. Y sí que me gustaría decir lo siguiente. ¿Este ayuntamiento está a favor de que los trabajadores y trabajadoras de Indesa salgan de la precariedad, salgan de la pobreza, dejen de tener que trabajar por salarios de pobreza de 700 euros? Es una pregunta. ¿Sí o no? Yo creo que debería ser que sí la respuesta. Si estamos a favor, lo siguiente sería, ¿este pleno del ayuntamiento va a hacer todo lo posible para tener el mayor poder de decisión en el Consejo de Administración para poder llevar esas propuestas y avanzar, hacer esos avances sociales para los y las trabajadoras de Indesa? Eso es lo que venimos a traer en esta moción. Sí. Y si esto lo damos, y si todo esto se debate así, que es lo que a mí me parece que pide el sentido común, vayamos a Indesa y les digamos, les contratamos el 25-30% de los servicios. Queremos comprar el 25-30% de las acciones para poder tener presencia en el Consejo de Administración al 25-30%. Y entonces iremos ahí con poder de verdad y diremos, los representantes del ayuntamiento no quieren permitir que los trabajadores trabajen en condiciones indignas. Y este es el debate. Por tanto, ya no sé cómo se tienen que poner de perfil para intentar obviar que no podemos permitir que la tercera empresa de este Rialde y de esta ciudad y uno de los principales suministrador de servicios del ayuntamiento trabajen en la precariedad absoluta, 700 euros. Es lo que estamos trayendo a este pleno. Y yo creo que es una cuestión de sentido común. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri Miguel Jauna, orain alderdi sozialistaren txanda. Alkate ordea zurea da hitza. Gracias, presidente. Bien, a la propuesta que hace el Partido Popular, yo no tengo inconveniente. Nosotros, lógicamente, vamos a votar en todos los puntos afirmativamente, pero si él tiene duda en alguno, pues ha de aceptar. Sobre todo porque es una tradición no escrita que cuando se plantea votaciones por puntos se suelen aceptar. Bien, con respecto a lo que decía el señor Hinojal, decirle que me expliquen, bueno, pues yo creo que he intentado explicarlo, y es que con la fórmula de comprar en función de la contratación exponemos a la sociedad a una fluctuación, claro, porque ahora tenemos, no sé yo el tanto por ciento que tenemos de peso en la contratación. Pero imagínense que el año que viene incrementa y si el criterio ha sido ese, pues tendríamos que comprar más acciones el año que viene. Y al año siguiente, por circunstancias que históricamente ya se han dado, algunas, se baja la contratación porque no interesa a la empresa. Entonces, vendemos acciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que tenemos que hacer es tener un número de acciones suficiente que garantice que tengamos capacidad de estar y que tengamos capacidad de influir. ¿Sí?
y que eso no ponga en riesgo esos cambios, esas alteraciones en la presencia accionarial. Unas veces tenemos una cantidad, otras veces tenemos otra, un año baja, el otro año sube. Me parece que esas fluctuaciones no son buenas. O sea, lo importante es que sigamos apostando por la contratación con esta empresa porque coincidimos plenamente con sus objetivos, que esa capacidad sea lo más estable posible, y para eso vincularlo al nivel de contratación yo creo que no es que hay que vincularlo a una cantidad que nos dé esa capacidad y punto. Y después yo no voy a entrar en si las condiciones laborales son justas o injustas. Es una empresa, tiene una empresa pública o semipública, con su participación de todos los agentes sociales, y tiene sus órganos donde deciden los salarios, los no salarios, estemos ahí, y es lo que digo, no desde fuera intentemos influir. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos proponiendo en nuestra enmienda a la moción es más ajustado, responde más a la realidad y expone a menos movimientos o alteraciones que se puedan dar con la otra fórmula en la sociedad esta. En Indesa, en definitiva. Por lo tanto, sí a la votación por puntos, y yo creo que con esto he intentado explicarle, no sé si es suficiente, y creo que con eso cumplimos también el acuerdo que se dio en Junta. Gracias. Gracias, señor Pérez Munain. Señora Gonzalo. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, señor Miguel, solamente por aclarar y por contestarle, porque yo sí he contrastado y tengo aquí los datos de los trabajadores. Lo que yo he dicho es que hay un 16% que es los que cobran el salario más bajo y están por encima de los 700 euros. Luego, la media, ni de lejos, está en las cifras que usted dice. Solo por aclararlo. En cuanto a, bueno, pues digamos lo que es objeto del debate hoy, sí que creo que la capacidad económica hay que tenerla en cuenta a la hora de adquirir acciones. No es un elemento esencial, pero sí muy importante, porque indudablemente no es lo mismo comprar 2.000 que comprar unas cantidades que desde luego el ayuntamiento no podría en este momento hacer frente. También quiero insistir, este es un proyecto que ha sido liderado por la Diputación, pero en el que yo creo que lo importante verdaderamente es que sigamos trabajando conjuntamente con la Diputación, que contratemos servicios con Indesa, porque eso es lo que garantiza realmente su futuro. No tanto nuestra presencia o no en el Consejo de una forma mayoritaria, sino el hecho de que efectivamente contratemos, aseguremos a través de esos precios que establecen, de esas unas garantías para que se tengan unas condiciones dignas de salariales. Y bueno, podemos estar en el Consejo de Administración para estar desde luego al tanto de las decisiones, que es lo que nosotros planteamos, y estar al tanto de los debates que se puedan realizar allí. Pero desde luego creemos que lo esencial, que lo importante es que este ayuntamiento siga contratando servicios, siga contando con esta empresa para prestarlo. Y eso es algo que ha hecho este ayuntamiento históricamente. Y en esta legislatura se han incrementado servicios, se han mejorado esas encomiendas de gestión, se ha unificado de alguna manera. Hemos regularizado esa situación económica en el mes de enero, hemos aceptado los precios, las tarifas. Creo que no es tanto lo importante el tener una posición mayoritaria en ese Consejo de Administración y de alguna forma interferir en lo que es la gestión de la empresa, como el hecho de que realmente nosotros sigamos contando con esta empresa para prestar servicios fundamentales, por hacer ese además ese especial reconocimiento al esfuerzo que se realiza. En cuanto a la votación por puntos, por nuestro grupo tampoco existe inconveniente al respecto para que se pueda realizar. Gracias, señora Gonzalo. Por parte de Irabasi no desea intervenir. Desde el grupo Podemos, señor Hinojal. Sí, para mostrar la decisión de mi grupo. Como la enmienda de PNV no contradice las conclusiones, no la podemos votar en contra. Pero ganas tengo, ganas me da, porque la justificación económica tela, porque solo habla de la economía del ayuntamiento, pero el señor Miguel también le habla de la economía de las personas que allí trabajan y de esa se olvida. Ganas tengo y no lo voy a hacer por no contravenir el trabajo de mis compañeras en juntas generales. Votaremos a favor de la de H. Bildu y en la enmienda nos abstendremos. Yo no soy ningún experto en compra de empresa. No es una cuestión de todos los años ir fluctuando,
Pero se me puede ocurrir, ¿por qué no hacemos una media del mandato y el primer año del siguiente mandato compramos tantas acciones como la media de los 4 años anteriores, por ejemplo, por decir algo, por dar un poco de estabilidad, por hacer una propuesta? No se está diciendo todos los años comprar, se habla de tener una presencia capaz de poder, sobre todo dirigir, bueno, dirigir no, de poder influir en los debates, pero con la justificación meramente economicista que han hecho de su enmienda no puedo más que, bueno, podía hacer más, pero lo que voy a hacer es abstenerme. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Terminando el debate con la intervención de la señora Domaica. Sí, bueno, en primer lugar agradecer tanto al señor López de Munay como a la señora Gonzalo que nos permita la votación por puntos. Nosotros seguimos insistiendo que creemos que la clave es generar oportunidades de empleo para las personas con diversidad funcional, no tanto en nuestra presencia en el Consejo de Administración con un mayor número de acciones, por lo tanto, por eso nos parece que el punto 1 y 2 de la enmienda del Gobierno y la moción del grupo de H. Bildu, a nosotros lo que nos plantea es abstenernos porque no lo vemos estrictamente necesario. Respecto a la negociación colectiva, yo creo que al final, vale, sí, claro que somos parte de la patronal, pero a ver, yo creo que la Diputación Foral de Álava, que es una administración pública que en su día tuvo la iniciativa de generar un centro especial de empleo, que es la tercera empresa de este territorio, no creo yo que entre sus objetivos sea no apoyar la integración precisamente de un colectivo que además es competencia exclusiva dentro de la gestión de las políticas públicas que gestiona la Diputación Foral de Álava. Por lo tanto, yo tengo absoluta confianza en la gestión del máximo accionista de Indesa, que es la Diputación Foral de Álava, así como otras instituciones como puede ser el Gobierno Vasco, que también tiene un volumen de contratación muy importante. Por lo tanto, yo creo que el objetivo del Ayuntamiento nunca ha sido entrar en la gestión ordinaria de Indesa, sino arrimar el hombro en la generación de oportunidades laborales para las personas con diversidad funcional. En ese objetivo yo creo que siempre ha habido unanimidad en este ayuntamiento y creo que esa es la clave, ¿no? El que nosotros estemos cumpliendo con lo que supone la gestión de un medio propio, que tengamos presencia en la Junta General de Accionistas, que ya la tenemos, y que tengamos ese poder de decisión que se consiguió a través de la propuesta que se nos hizo desde la intervención municipal de esa modificación de los estatutos que nos da poder de decisión. Por lo tanto, en ese sentido, insistimos, creemos que la clave no está en la compra de acciones, sino en tal y como está ahora, y es en el compromiso público que también se recoge en la enmienda de adición de tanto del grupo PNV como PSOE, de ese compromiso público por seguir reservando a los centros especiales de empleo contrataciones que se adapten a sus peculiaridades para poder seguir creciendo en ese objetivo de generar esas oportunidades laborales para las personas con diversidad funcional de nuestro territorio y que Indesa siga siendo la tercera empresa en trabajadores de nuestro municipio y que sigamos haciendo esa apuesta desde lo público por conseguir estas oportunidades del empleo que en el mercado ordinario son mucho más complicadas. Gracias. Es que ricasco, Domaica Andrea. Seguimos con el pleno, por cuanto que las votaciones las dejamos para el final. Tenemos ahora que debatir una moción presentada por el grupo Irabazi Ganar sobre la contextualización de las calles dedicadas a víctimas del franquismo. Señor Fernández, Naidu Sunean. Bai, mi esker. Bueno, creo que es de todas conocido que desde hace muchos, muchos años, incluso se inició la anterior legislatura, el Ayuntamiento de Torregasteiz lleva trabajando en la memoria histórica de nuestra ciudad y durante estos últimos años, dentro del Grupo de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pues se ha recuperado, ¿no? O sea, se ha trabajado por recuperar la memoria de muchas personas que fueron víctimas de la represión franquista, ¿no? Creo que ya es conocido, se ha aprobado en este pleno acciones que se están desarrollando, que seguramente después la señora Melgosa las detallará más concretamente, como Memoria Gunea, como la retirada de las placas franquistas, como otras serie de acciones las cuales hemos apoyado. Y unas acciones que la mayor parte pues, venían de la plataforma contra los crímenes del franquismo de nuestra nuestro Realde, ¿no? Y que hemos apoyado, ¿no? A esa razón traemos esta cuestión y la primera pregunta, lógicamente, que igual muchas se harán, ¿por qué ahora? ¿No? Es una de las cuestiones que igual, ¿no? Lo hemos hecho en primer lugar, aunque era una cuestión que llevamos bastante tiempo, tanto Esquerra Anitza como Equo Berdea, que son los grupos que conforman Irabazi, creo
entendíamos que lo primero era respetar los tiempos. Se había trabajado antes de que bueno, pues Irabasi estuviera representando ese grupo de memoria histórica. Hemos respetado los tiempos. Una vez no finalizado el trabajo, pero sí finalizadas las decisiones, bueno, pues habíamos traído pues esta cuestión que nos parecía importante. ¿Por qué nos parecía importante? Porque se había hablado mucho de esas calles dedicadas a personajes del régimen franquista, pero no se había valorado, entendíamos, una de las cuestiones que en otros lugares de Europa sí que se ha hecho, ¿no? Estamos hablando de personas políticas y culturales víctimas del fascismo, ¿no? Y eso es algo que en Francia, por no ir muy lejos, incluso en pueblos de pocos habitantes, pues hay placas en honor a combatientes y también víctimas del fascismo. Por esa razón entendemos que es un buen momento para introducir este debate en ese grupo de memoria histórica, ¿no? Tenemos que bueno, pues la recuperación también de la memoria de estas personas pasa por lo más cercano que tienen los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz, que son las calles de su propia ciudad. En las últimas semanas, por no bueno, pues hacer una propuesta en balde o ver la repercusión o la potencia de esta posible iniciativa, hemos hecho un análisis en las últimas semanas de todas las calles de Vitoria-Gasteiz para localizar, en la medida de nuestras posibilidades, esas calles dedicadas a víctimas franquistas. Hemos detectado una treintena de calles, entre ellas personajes políticas vitorianas, como el alcalde republicano Teodoro González Zárate, el médico anarquista Isaac Puente, el presidente de la gestora provincial Teodoro Larte o el jeltzale Luis María de Álava Sautu. También calles dedicadas a mujeres que tuvieron un gran peso en la política de la Segunda República, como Clara Campoamor, impulsora del voto femenino, la pasionaria María de la O. Lejárraga o Victoria Ken. Otra de las cuestiones que debatimos era si solo centrarlo en la política o en el mundo del arte, ¿no? Nosotros creemos que la cultura también sufrió mucho la represión franquista. Después de ese golpe de Estado, bueno, pues desde Rafael Alberti, Lorca, Miguel Hernández, también hubo representantes o artistas vitorianos que son conocidos, como el más conocido puede ser José Bruñuela, músico y maestro de danza, que estuvo varios años exiliado en París, donde realizó una labor muy intensa con otros refugiados vascos. Igual menos conocidos el caso de Ernestina de Chapurcines, fue una escritora perteneciente a la generación del 27, secretaria en el Liceo Femenino de la Segunda República y que en la Guerra Civil pues, realizó labores de enfermera, ¿no? Pero insisto, más allá de la cuestión del fondo, que si bien creo que lo he compartido con todos los grupos este trabajo, creo que la idea, ¿no?, de esta moción es la recuperación de la memoria histórica de la ciudad en lo más cercano a la ciudadanía, que son las calles de nuestra ciudad, y por lo tanto los acuerdos que vamos a través de esta moción es que se lleve el estudio de esta contextualización de las calles dedicadas al franquismo, tanto las políticas como las culturales, al seno del grupo de memoria histórica en un plazo de 2 meses. Y el Pleno también que se comprometa a incluir el resultado de este estudio en las acciones destinadas a la memoria histórica de nuestra ciudad y su realización antes de esta legislatura. Entendemos que son plazos factibles y que, por lo tanto, bueno, por esa razón hemos traído esta iniciativa y espero, bueno, pues un poco la opinión del resto de grupos. Gracias, señor Fernández. Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista. En primer lugar, señor López Bunaín. Gracias nuevamente, alcalde. Bien, bueno, yo creo que este ayuntamiento viene trabajando, teniendo una actuación muy activa en cuanto a lo relacionado con la recuperación de la memoria histórica. Posiblemente esta legislatura sea la que más pasos en este sentido se han dado. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de que se nos critique o que se diga que no se hace nada. Se está haciendo y como digo, en esta legislatura probablemente es la que más pasos han dado en este sentido. Lo importante yo creo que es que se mantenga y el compromiso de que efectivamente este ayuntamiento va a seguir en esta línea, va a seguir trabajando por recuperar la memoria histórica, va a seguir trabajando por denunciar situaciones que se pudieran haber dado. Porque víctimas del franquismo pues fuimos todos, en definitiva, los que las sufrimos más directamente y los más jóvenes que no las sufrieron tan directamente, pero que han sufrido las consecuencias
en sus familias, en su entorno, en la sociedad, etcétera, etcétera. Todos hemos sido de alguna manera víctimas del franquismo, a diferentes niveles o con diferente intensidad, pero todos hemos sido. Las calles de Vitoria son eso. Los nombres de las calles de Vitoria son eso, nombres de unas calles, y cuyo objetivo es identificar las calles y saberse mover por la ciudad o poderse mover por la ciudad. Todo lo que más que queramos añadirle puede estar bien y puede ser interesante, pero sin embargo yo creo que el contextualizar las calles de los reprimidos o represaliados por el franquismo con contextos en las fachadas, me parece que eso no es lo que realmente nos interesa ni nos debe interesar como ciudadanos y como vitorianos. No podemos reducir los reconocimientos a eso. No debemos olvidarnos que esa época negra de la historia de España es muy importante, y de Vitoria y del País Vasco y de todos los que componemos el territorio. Es muy importante. Circunscribirlo solo a unas placas, creo que no. Nuestra apuesta debe ser, porque efectivamente los que no la vivieron o los que vendrán a futuro no se olviden de esta época negra, y para eso está la historia, y debemos de ser muy generosos en que la historia cuente absolutamente todo y recupere toda la memoria y esté ahí, porque es lo que va a hacer que perdure esa conciencia, lo que va a hacer que perdure esa actitud frente al franquismo o a la dictadura que dio el golpe de Estado y que se cargó las instituciones democráticamente constituidas. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que transmitir. Las represalias que a nivel individual pudo sufrir Miguel Hernández, García Lorca, podríamos enumerar cantidad de personalidades que tienen nombre en nuestras calles con una inscripción en la calle, creo que en muchos casos incluso hasta puede pasar desapercibido para estas personas que no vivieron la represión y no vivieron la dictadura, y para los que en un futuro vengan. Creo que debemos de tener un compromiso de seguir andando en la memoria histórica y un compromiso de que todo esto se traduzca en las enseñanzas que vamos a transmitir a estos jóvenes. No solamente que aparezca en una fachada que la mayoría de la gente va a pasar y les va a pasar desapercibido cuando pasen delante de esas inscripciones, que no tienen ese objetivo el nombre de las calles, sino que el objetivo es efectivamente que las calles tengan nombre y que la ciudad nos podamos mover, que el homenaje a las personas ya está con solamente haber puesto su nombre a una calle, y que lo demás ha de ser algo más profundo y algo más permanente y algo que nos garantice que efectivamente llegue a todas las personas para que consigamos a ver si es posible que esta parte oscura, negra, triste de nuestra historia no se vuelva a repetir jamás. Gracias. Gracias, señor López de Munain. Melgosa, Andrea, zurea da hitza. Bai, bueno, un angustio y un eskerrik asko alkate jauna. Bueno, como decía usted, señor Fernández, bueno, yo creo que esta ha sido la legislatura que más acciones ha hecho con la recuperación de la memoria histórica. Creo que, bueno, hay de agradecer el trabajo de todos y de todas para poner en marcha también esta recuperación, y el trabajo también de las diferentes plataformas y también del Gobierno Vasco a través de Gogora, bueno, pues las ayudas que hemos tenido para poder poner en marcha la memoria histórica. Pero sí ha sido una voluntad política pues poco a poco, pues cada día. Yo creo que el año pasado, tristemente, teníamos unas determinadas acciones, ¿no?, de reconocimientos también de una memoria más reciente, pero también hemos hecho una recuperación de esa memoria y también de la memoria histórica de las víctimas del franquismo. Decía todo esto porque, bueno, como usted comentaba, pues hemos tenido los memoriaguneas, los cuatro memoriaguneas, hemos tenido el día del reconocimiento de todos y todas las víctimas, vitorianos y vitorianas, víctimas de la represión franquista, el 31 de marzo, y yo creo que también empezamos ya, pues, como ustedes saben, también con el tema de quitar las placas en las viviendas, de que también que hacen recordatorio a todo el tema franquista, y yo creo que los pasos se están dando. También tenemos junto a las apelaciones legislativas al tema del 3 de marzo, y se ha hecho el reconocimiento por parte también del consistorio a todas las víctimas del 3 de marzo, y yo creo que fundamentalmente a sus familias, que eso no se había hecho hasta ahora. Yo creo que eso se ha dado y se seguirá dando, pero es verdad que cuando vimos su propuesta, bueno, primero lo que hicimos fue llamar al Instituto Gogora, porque creemos que es el gran competente y el que yo creo que sabe mucho más que todos nosotros para saber, bueno, pues qué opinaba sobre esta determinada situación. Y la verdad que, con todo cariño, le digo, señor Fernández, que nos decía que le faltaba rigor. Rigor, rigor.
que decía que, bueno, que cuáles son las definiciones de represaliados, que cuáles son las definiciones de víctimas y que todo este trabajo, pues realizarlo en 2 meses, que era bueno, pues empezar algo que no tenía el rigor suficiente y que había que trabajarlo mucho más calmadamente y sin prisas, sobre todo pues porque estamos hablando de determinadas situaciones que hacen, bueno, pues que determinadas personas, sí que es verdad, recuperación, verdad y justicia, reparación, que es lo que decimos, creo que estos 3 principios manifiestos del todo el tema de memoria histórica, pero ponernos 2 meses para hacer todo ese trabajo, que era algo, bueno, que no lo veían ni correcto ni tampoco admisible por parte del Instituto Gogora. Por otro lado, sí que es verdad que vemos también nosotros, pues porque en algún momento también, bueno, pues pudimos pensar algo parecido a lo que ustedes ponen, y queríamos decir que, bueno, que la ciudad, cuando hemos hecho ese reconocimiento de todos y todas las víctimas, y lo ponemos en el segundo punto de la moción, lo que decimos es eso, a todos y todas las víctimas de la época franquista. Por lo cual, bueno, pues vemos que su propuesta es una propuesta con muchísimo sentido por su parte, bueno, con todo mucho cariño a todo el tema de la memoria histórica, pero vemos que no tiene el rigor suficiente para ponerla en marcha en este momento. Entonces, bueno, yo creo que el grupo de memoria histórica está abierto, al cual trabajaremos y lanzaremos cuando hayamos hecho el tema de cuando hayamos acabado el proceso de quitar todas las placas franquistas y demás y ver cuáles son los siguientes pasos, pero en este momento, tal y como está planteado, ya le digo que es un poco admisible, pues porque no tenemos muy claro qué definiciones queremos lanzar y sobre todo tampoco los rigores. Solamente quiero darle unos ejemplos. Cuando hemos estado debatiendo determinadas cuestiones dentro del grupo de memoria histórica y teníamos diferentes corrientes históricas que también estaban detrás de cada acción, bueno, pues también eso era un debate bastante, yo creo que interesante, muy rico, pero que daban otros resultados, que igual no era solamente el testificar quiénes eran con las placas, sino otros actos que igual es de otro tipo, que igual no son con las placas. Por lo cual, yo sí que le pido que la retire y que la podamos debatir dentro del plan de memoria histórica, pero también le digo que no en un plazo de 2 meses, pues porque le comento que las personas que más saben en este tema nos dicen que es un trabajo en este momento, bueno, pues bastante difícil para hacer y sobre todo en este momento de definición de conceptos como se está haciendo en todas las instituciones. Eskerrik asko. Gracias, señora Belgosa. Turno ahora del grupo Podemos, señor Cerezuela. Sí, buenos días a todas y a todos. Permítanme empezar por el principio. Yo reconozco públicamente el avance en esta legislatura en temas de memoria histórica. No tengo ningún problema. En esta legislatura se han hecho cosas que antes no se habían hecho. Pero evidentemente ese avance no se ha complementado en una meta. La meta, desde luego, en cuanto a Podemos se refiere, queda todavía muy distante, queda todavía muy lejos. La historia, para que se cuente, necesita ser contada. Salir, pues, de la universidad, de la facultad, y llegar al pueblo. No voy a caer en la frase maída que todos tenemos en la cabeza de que, pues eso, de volver a repetir errores. Lo que sí es un error, es pararse aquí, es no ser ambiciosos, es no contar toda la historia. Yo no sé si hoy, mañana, o dentro de 2 meses, o dentro de 5, pero pararse aquí es un enorme error, y me explico. Cuando en este país, en el Estado español, el retroceso en memoria histórica y el avance en ciertas actitudes que hace muchos años llevaron a este país a una desgracia tras otra, está ahí, es latente y palpable. El no existir, desde esta institución en poner las cartas sobre la mesa y llamar pan al pan y vino al vino es un enorme error y es una irresponsabilidad política. Evidentemente, la carga ideológica que puedo tener es clara, manifiesta y me siento orgulloso de ella. Pero también es evidente que si no somos capaces de transmitir al pueblo qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, estaremos, a mi forma de entender, cometiendo una gravísima irresponsabilidad. Hace poco, voy a dar a esta información la capacidad de ser cierta que pueda tener, pero sí es manifiesto, ¿no? De cierta editorial, que para libros de texto de instituto, decía que el señor Machado se fue a vivir a Francia
y que el señor Federico García Lorca murió durante la guerra. Ni Machado se fue a vivir a Francia, sino que se tuvo que exiliar. Y a Federico García Lorca ya hemos hablado muchas veces de lo que le pasó y por qué le pasó y qué es lo que le dijeron cuando murió. Cuando murió no, cuando lo asesinaron. La propuesta que hace el señor Fernández es absolutamente lógica. Tal y como el señor Fernández ha manifestado, es algo que en Europa se hace y nadie se rasca las vestiduras. Porque recordar quiénes somos empieza por recordar de dónde venimos e influye muchísimo en hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, si ustedes cogen los periódicos de nivel del Estado, incluso a nivel de la comunidad o incluso a nivel local, o oyen, o ven, o leen los comentarios que se hacen sobre ciertas noticias, incluso a nivel muy local, hacia dónde vamos, a menos que pongamos remedio, es otra vez, pues no sé, hacia eso que llaman absoluta incultura, que es la falta de saber, ni más ni menos, quién eres. Eskerrik asko Cerezuela jauna, turno del grupo EH Bildu. Aristia, bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, saiatuko naiz laburra izaten, ze uste dut udalbatza honetan memoria historikoaren inguruan bai, lasai. Asko hitz egin dela eta batez ere kale izendegiaren inguruan nola eragin edo nola ze ekintza eraman utzi dituela posturak oso argi, ez? Y sabiendo que en cuanto al callejero, como decía, se refiere, las posturas en este ayuntamiento han quedado, creo que meridianamente claras en diferentes debates, es cierto que nos ha extrañado que se presente esta moción y nos ha extrañado además por varias razones. Una, como decía, porque las posturas en este pleno en cuanto a cómo actuar con el callejero creo que están meridianamente claras. La segunda, porque incluso el propio alcalde dejó claro cómo iba a actuar en nombre del gobierno en cuanto al callejero se refiere, aunque no se haya a día de hoy hecho nada. Y tercero, porque a nuestro entender, una vez se aprueba el dictamen de memoria histórica consensuado, el grupo de trabajo de alguna forma, no sé si decirlo, queda muerto o finaliza, no sé cómo decirlo, la verdad. Y evidentemente, una vez aprobado ese dictamen, porque correspondería al equipo de gobierno actuar en base a lo acordado. Aparte, además, creo que en el grupo creado sobre la memoria histórica, que es cierto que viene a dar cumplimiento a un mandato concreto del Pleno, a propuesta de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, ¿no? Con unos puntos de acuerdo muy concretos y un trabajo muy concreto, es verdad que bueno, pues que en ese grupo se ha trabajado de forma muy abierta y creo que así lo valoramos todos los grupos. Y se ha tenido la oportunidad de hacer un montón de propuestas más allá mucho más allá de lo que el Pleno nos mandaba, y nos extraña cómo en ningún momento se ha puesto este debate sobre la mesa y se haga ahora. Ahora no sé si a cada idea, no sé, ocurrencia, entiéndaseme en el buen sentido de la palabra, se tendría que llevar a ese grupo de trabajo, volver a activarlo, no sé, puede que estemos de acuerdo y esa sea la vía. Pero es cierto que en relación a la memoria histórica, aquí todos los grupos hemos realizado diferentes propuestas, incluso fuera de estas cuatro paredes, sin traerlas siempre al pleno o sin siempre llevarlas a ese grupo de memoria histórica. Lo que es cierto es que bueno, sigue habiendo un montón de trabajo que hacer, en eso creo que estamos de acuerdo, y primero en llevar a cabo lo que ya está acordado, ¿no? Y en relación a esto me referiré a la enmienda a la totalidad presentada por el equipo de gobierno, echándose flores a sí mismo de lo bien que se está haciendo todo. Probablemente la valoración, tampoco compartamos la valoración, esta valoración, puesto que en diferentes actuaciones hemos manifestado nuestras críticas a cómo se han realizado muchas acciones acordadas en ese decreto, pero evidentemente creemos que tiene que primero seguir trabajando llevando a cabo lo que ya está acordado, y luego evidentemente pues bueno, seguir ampliando y seguir trabajando en esa memoria histórica mucho más amplia de lo que ya estamos de acuerdo. Por lo tanto, pues bueno, esa es la postura de Euskal Herria Bildu.
Es que ricasco, Aristendrea, turno del Grupo Popular, señor García. Sí, gracias, buenos días. La verdad es que nos gustaba, me gustaba una frase con la que terminaba el señor López de Munain, que decía que el objetivo es que la historia negra de este país no se vuelva a repetir. Efectivamente, debemos y tenemos la obligación de trabajar por la convivencia y por la reconciliación. La verdad es que la propuesta que traía el señor Fernández de contextualización nos ha dado o nos ha sugerido una idea, que es la de por qué no contextualizar calles, claro que sí, pero no solo las que el grupo de Irabasi plantea, sino por qué no como recurso turístico y como objetivo para que todos los ciudadanos conozcan las calles de nuestra ciudad, podamos contextualizar las calles dedicadas a los diferentes personajes de nuestra historia. Eso es otra cuestión, pero que a lo mejor puede suponer una idea para el Gobierno. En todo caso, cuando nosotros hablamos de contextualización, siempre hablamos de rigor histórico. Es decir, que no seamos nosotros quienes intentemos dar una solución a esta cuestión que en este caso el señor Fernández plantea. Como ya se ha hecho con ese informe, al que luego, bueno, pues se ha hecho caso en función de las necesidades o de las conveniencias. Me hago referencia al informe de la historiadora López de Maturana que se hizo para la ocasión. Pues bueno, nosotros siempre hablamos y defendemos el rigor histórico y el rigor de los profesionales. A nosotros nos parece coherente la enmienda planteada por el Gobierno, por el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, y vamos a votarla. Pues llevamos pues desde 2014 que se constituyó el Grupo de Memoria Histórica trabajando en esta cuestión. Hemos apoyado las acciones que se han trabajado en este grupo. Y lo que sí que me ha sorprendido la señora Melgosa es que haya dejado la puerta abierta a la propuesta de Irabasi cuando realmente el punto tercero de su enmienda es bastante claro. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria se compromete a llevar a cabo nuevas actuaciones cuando se produzcan nuevas evidencias y o cambios normativos que lo justifiquen. Yo pensaba que llevábamos 4 años trabajando en esta cuestión para que todo lo que había que hacer lo hiciéramos ya y cerráramos esta cuestión. Es decir, que pleno tras pleno no sigamos debatiendo sobre este tema. Por eso sí que me ha sorprendido la intervención de la señora Melgosa en relación con la propuesta. Y sin más, sobre el listado que hace el señor Fernández, pues a mí sí me sorprende que bajo el paraguas de republicanos pues nos metan a anarquistas, comunistas, nacionalistas vascos, que la señora Melgosa no ha hecho ninguna mención. Yo no sé si usted se refiere a republicanos, a todo el que estaba en contra del otro bando, o republicanos, habría que hacer un uso estricto desde el punto de vista técnico e histórico de qué significa ser republicano. Desde luego yo creo que los lendakaris Leizaola y Aguirre tenían poco de republicanos, o incluso la pasionaria, ¿no? En fin, bueno, sin más, esta es una reflexión que hago encima de la que pongo encima de la mesa y simplemente matizar que votaremos a favor de la enmienda planteada por el Gobierno. Gracias. Gracias, señor García. Turno de réplica, señor Fernández. Sí, bueno, ya en mi primera intervención había expuesto el por qué lo traemos ahora y creo que lo he intentado justificar, no sé si igual no se ha entendido, pero bueno, vuelvo a repetir que era por respetar el trabajo que se había hecho. Otra cosa es, bueno, que se pueda comprender en mayor o menor medida. Tampoco ha sido el único grupo este que ha traído cuestiones de memoria histórica a este pleno. O sea, que son cuestiones que hay que analizar también. Bueno, dicho esta cuestión, por ir avanzando, bueno, pues el señor López de Munain hablaba de que puede pasar desapercibido si se ponen placas. Hombre, yo creo que lo que se pasa desapercibido es que se ponga más el nombre de personalidades, que incluso pues ustedes fueron también partícipes de poner nombres de estas personalidades importantes que estuvieron en la Segunda República a esas calles. O sea, y que realmente, y yo en la intervención y cuando presenté esto públicamente lo comenté, ¿no? que fue de consideración. Lo que era un añadido más, lo que ocurre como en Francia, y en Francia no pasan desapercibidas porque hay una contextualización. Dicho esto, puede ser más o menos entendible, pero esta era la iniciativa que llevábamos. En cuanto al tema del rigor o no rigor, nosotros nos hemos basado en la Ley de Memoria Histórica y por esa razón hay en un artículo en el 20 en el que, bueno, pues que lo puedo leer, se
pues se pone la, o se reúne y disposición de los interesados, información y documentación sobre procesos similares en otros países, fomentar todo lo que sea la investigación y la comunicación sobre lo que sucedió en la guerra civil, el franquismo, el exilio, etcétera, ¿no? Creo que eso, en ese artículo 20, puede entrar en esto. Esto también sería otro debate de discusión. Nosotros cuando planteamos la cuestión a 2 meses vista, no era que en 2 meses ya tuviéramos todo el trabajo hecho, sino el convocarla en 2 meses para analizar este estudio. Igual no me he explicado con suficiente claridad, ¿no? Y bueno, pues con respecto a lo del callejero, yo lo he dejado claro en mi primera intervención, era un callejero de víctimas del franquismo que estuvieron, en muchas de ellas, tuvieron un papel importante tanto en el mundo de la cultura como en el mundo de la política dentro de la Segunda República. Y eso es evidente y es un hecho objetivo, por lo tanto no voy a entrar. Aún así, como se ha comentado, bueno, pues aquí que se va a hacer un análisis y la posibilidad o no de que se puedan reunir, la iniciativa ya está lanzada. Lo que sí que a mí no me gusta, y lo he dicho habitualmente, es que se traiga una iniciativa y salga una resolución que no tenga mucho que ver con la iniciativa, que creo, es mi opinión, puede ser este caso. Yo voy a retirar esta moción debido a que hay otras mociones en el Pleno. Creo que ya el guante está lanzado. Si se recoge en esta legislatura, bien. Si en un futuro con otras mayorías se puede recoger, pues bienvenido sea, siempre que sea en fomentar, que creo que es lo que estamos poniendo un poco de sensibilidades, el trabajo de la memoria histórica en esta ciudad. Gracias, señor Fernández. Queda retirada la moción, por lo tanto, no sé si procede que el resto de grupos intervenga. Si no es así, pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción presentada por el grupo EH Bildu para el fomento de una escuela para todos y todas. Señora Larrión. Bai, eskerrik asko alkate jauna eta egunon guztioi. Argi dago eta udalbatza honek behin baino gehiagotan argi esan du Gasteizen arazo handi bat dagoela eta eskola segregazioaren arazoa dela hori hain zuzen ere. Horregatik ere, batu egin ginen, mai batean, eta hainbat neurri ere eztabaidatu egin ziren, guztiok ontzat eman genuela eztabaida hau izan dugu hemen, eta ontzat ematea hori ere, orain dela bi pleno ere izan zen, berrestu ginen puntu horietan. Baina ikusi egin dugu ere bai, badaudela hainbat aukera, haratago joteko. Aukera praktikoak ere, neurri batzuk ere hartzeko, ikusi dugula beste leku batzuetan hartu izan direla, eta emaitza positiboarekin. Ikasita dago, eta nik horrela ere hemen Euskal Herria Bildu aurkezten duena, hartuta dago Europako Kontseiluan argitaratutako informe batean. Eta informe hau bada segregazioaren aurkako borroka eta edukazio edo hizkuntza irakaskuntza inklusiboaren aldekoa. Eta bertan agertzen da zen motatako neurriak posiblea diren Europa osoan hartzearena, eta horregatik guk hori hartu egin dugu eta gaur ona proposatzera gatoz. Como decía, en este informe que se titula Lucha contra la segregación escolar en Europa mediante la educación inclusiva, donde además se hace especial referencia a que la segregación la sufren especialmente grupos como son los gitanos, que precisamente el viernes en ese pleno que dejamos interrumpidos nos plantearon cuál era la situación y no debemos olvidarnos tampoco de ellos, los niños y niñas que sufren diversidad funcional y cognitiva y desde luego también los niños y niñas de familias emigrantes. La Administración, además, está obligada, tiene la obligación de tomar medidas a actuar contra la segregación por cuestiones básicas de defensa de los derechos humanos. Y, aparte de todas las medidas que están discutidas en la mesa, hay una cuestión relativamente sencilla y que es de aplicación en el Ayuntamiento. Y, además, que tenemos un ejemplo muy claro. Y es cuál es el estado de los centros escolares y la afección que estos tienen a la hora de acentuar o disminuir la segregación en su ámbito. Y uno de esos ejemplos, un ejemplo además de éxito, ha sido el de Ramón Bajo. Ramón Bajo, que fue un centro además con inicialmente un nivel de segregación muy alto, con una actuación en la que desde luego impulsada también por la Asociación de Padres y Madres en coordinación con el Ayuntamiento, hizo una renovación absoluta de sus instalaciones. Una renovación absoluta que no solo significa un lavado de cara, sino que significa que en ese centro se ha podido implantar pedagogías específicas dedicadas a los chavales más pequeños, en la línea de la pedagogía de la confianza, que ahora está en boga y que hemos visto, por ejemplo, en prensa recientemente, cómo muchísimas de las escuelas concertadas con grandes inversiones están llevando a cabo.
Bueno, creo que las escuelas concertadas lo hacen con dinero propio y que llega el momento de plantearse en los centros públicos, cuya obligación corresponde al ayuntamiento y a la administración actuar, empezar a plantearnos qué renovaciones empiezan a ser necesarias, urgentes y además pueden actuar con la teoría social que llaman la de las ventanas rotas, ¿no? El efecto que tiene cuál es la forma del centro a la hora de seleccionar ese centro por los padres y madres. Y está demostrado sociológicamente que un centro que esté en óptimas condiciones de aspecto tiene un efecto positivo en la elección del mismo, pues, por diferentes vecinos y vecinas. Mientras que todo lo contrario, según esta teoría, aquellos centros que están más descuidados, que no tienen el arreglo que debería ser el conveniente, tienen más posibilidades de ser centros no tan escogidos por parte de la población. Con lo cual, hay una cuestión evidente. Yo creo que todos entendemos que los profesores y profesoras que desarrollan la actividad en todos los centros son muy buenos y no tenemos nada que decir, pero sobre la cuestión de cuál es el estado de los edificios hay mucho que decir. Y el estado también de los propios edificios para avanzar en cuestiones pedagógicas, como es la implantación de la propia pedagogía de la confianza en los chavales de infantil de 3 a 6 años, también debería de ser tomada en cuenta. No vemos que en ese sentido este gobierno municipal haya actuado en absoluto. Si a principios de legislatura se comprometían a hacer un plan que iba a tener en cuenta cómo se iban a ir actuando sobre los diferentes edificios municipales, no se ha hecho absolutamente nada en esto y creemos que al margen de que se hagan el resto de edificios, lo que es urgente ya es hacer el planteamiento con los centros que sufren segregación escolar, donde además más de una vez hay diferentes reivindicaciones de las AMPAs y de las propias direcciones de centro pidiendo que se acometan obras de renovación de los mismos, y lo que planteamos hoy aquí es pedir al Gobierno que realice precisamente este estudio y pueda plantearnos una calendarización de la mejora integral de todos esos centros. Eso es lo que planteamos. Eskerrik asko, señora Larrión. Tiene la palabra el señor Cerezuela. Gracias. Ahora. Vale, gracias. Bien, por norma general, mi grupo no suele enmendar las mociones de otros grupos. Entendemos que es por respeto al trabajo desarrollado. Digo por norma general. Y ruego al grupo proponente que tenga en cuenta que lo que aquí hemos puesto en nuestra enmienda es adición, es complementar, de alguna forma. Es muy sencillo, es en su primer punto, donde ustedes dicen poner absolutamente todo, entre comillas, urbanismo, medio ambiente y seguridad ciudadana. Nosotros incluimos y la participación de la comunidad educativa, familias, dirección de centro, alumnado, etcétera. Un poquito más abajo, perdón, decimos de establecer prioridades en aquellos centros, evidentemente, de la red pública. En nuestro segundo punto de adición, lo que decimos es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Parlamento Vasco a apoyar la iniciativa de legislativa popular Escola Inclusiva, que actualmente se encuentra en proceso de recogida de firmas, en el momento en el que esta llega a debatirse en Parlamento Vasco. Esta iniciativa lo que propugna es la gratuidad de la enseñanza, la fijación del índice de necesidad escolar de inclusión y centralización de la matrícula, la no renovación de conciertos en los centros que no cumplan los criterios mínimos y la discriminación positiva a centros con mayores densidades. Entendemos, como decía al principio, que las propuestas de enmienda que traemos aquí lo que hacen es, de alguna forma, ampliar un poco más la del grupo proponente, y entendemos que, de alguna forma, pues le dan peso y más solidez. Gracias. Eskerrik asko, señor Cerezuela. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, presidente, y buenos días. Bueno, este es un tema, el de la segregación escolar, el tema, bueno, junto con otros temas que se ha traído muchas veces a este pleno. Desde luego, el Grupo Socialista apoyará y ha apoyado cualquier medida que suponga una educación pública de calidad
para todos y para todas. Y como tiene que ver con este tema, quiero decir, como ya este tema ha sido tratado y por eso hemos presentado una enmienda en una mesa de trabajo, el tema de la segregación, que tuvo como resultado un estudio, un documento que analizó y hizo propuestas para hacer frente a este tema, proponemos que cualquier propuesta de mejora en los centros que realmente tienen mayor concentración de alumnos y alumnas, bueno, pues que vienen de otras ciudades, provincias, países, que se incorpore en ese grupo de trabajo, que es el que, como bien recoge la enmienda de Bildu, o sea, de Podemos, participan los agentes sociales, consejo escolar, etcétera, para que sea este grupo el que determine las acciones que haya que hacer en esos centros. Sin más. Eskerrik asko, señora Martínez. Tiene la palabra la señora Melgosa. Bueno, usted dice eskerrik asko. Bueno, como decía la señora Martínez, ya en el 22 de abril de 2016, en una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se aprobó por unanimidad una moción presentada sobre el término de la escuela integradora y por la ciudad educadora. En ella se tomaron diferentes medidas y se instó a crear una mesa de trabajo en el cual, bueno, tanto los agentes educativos como los agentes también sindicales e incluso el Ayuntamiento de Vitoria por parte del Servicio de Convivencia y el Servicio de Educación, bueno, pues tomaron parte de aquella mesa, aparte de las AMPAs y demás. De aquella mesa, se hizo un documento, en ese documento se hicieron 33 diferentes iniciativas y de ellas ocho en este momento estaban dirigidas al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esas ocho actividades o esas ocho iniciativas están repartidas un poco en lo que es entre el Servicio de Educación y el Servicio de Convivencia. Entonces, bueno, al principio yo sí que me gustaría ver cuáles son las diferentes iniciativas y cómo se están trabajando en ellas, porque sí que me parece que es importante. O sea, decir que cuando aquí se habló de la escuela integradora y de la ciudad educadora, lo que se hablaba era de hacer una ciudad mejor, una ciudad más inclusiva y sobre todo que los chavales y chavalas tuviesen las mismas oportunidades, dándonos igual de cuál fuese el origen de ellos o de ellas o incluso de sus familias. Por lo cual, bueno, de esas ocho iniciativas que en este momento estamos por parte del Ayuntamiento trabajando, bueno, yo creo que sí que se está trabajando con la Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, en la cual en este momento hay un programa que abarca 217 acciones dirigidas principalmente a los centros educativos de la ciudad y sí que nos parece importante porque se trabaja mucho desde la convivencia y diversidad. Para ello se han hecho unos programas y se siguen dando unos programas de formación a los técnicos y técnicas que trabajan con estos chavales y chavalas y sobre todo también a técnicos que trabajan en principio primera también acogida del personal o las familias que puedan venir de otros orígenes. En este momento también en ese plan de educación se trabaja en todo el tema de acceso a personas con diferentes idiomas que no hablen ni euskera ni castellano. Se les está dando unos primeros avances también de otros idiomas para poder trabajar con ellos en este efecto de la inclusividad. En otro momento también se estaba trabajando, que creo que fue un gran debate en este curso o en este grupo de trabajo, también por parte de los concertadas que también estaban yendo a este trabajo de la mesa, en el cual se hablaba sobre el tema del ISEC y del ISEC más alto o no más alto según las escuelas y demás, ¿no? Aquí se ha trabajado con la experiencia, ha habido una experiencia piloto, que se ha trabajado la mejora de la competencia lingüística del alumno y de la alumna y en 5 centros. Entonces, en este momento se está haciendo, al igual que se hacía con el Goyan, que estoy de acuerdo que es uno de los grandes proyectos que tiene este Ayuntamiento de Vitoria en este momento, bueno, pues fuera del horario electivo se está trabajando en la competencia lingüística y sobre todo para trabajar en la posición e integración del propio alumno participante tanto en el centro educativo también como comunidad y como barrio. Por otro lado, también se está trabajando con la UPV, se ha hecho un convenio de colaboración, tenemos un convenio marco, pero se está trabajando en este convenio también de la UPV, un corpus teórico sobre toda la red temática del tema de darles mayores capacidades a las familias y a los chavales en el tema lingüístico. Por otro lado, en los cursos de verano del Servicio de Educación también se ha hablado de materia de ayuntamientos y compensación. Sí que nos parecía importante también el papel de los ayuntamientos en la materia educativa y también estas compensaciones
acciones por parte del Departamento de Educación. Así como también trabajamos con las AMPAs, con diferentes convenios que existen con Denon Escola y con FACNAE, en todo el tema de la escuela inclusiva y demás. Y por otro lado, también desde el Servicio de Convivencia y Diversidad, si usted puede ver en el plan de convivencia, hay diferentes acciones que fomentan la educación inclusiva, que serían el seguimiento de las acciones propuestas por el documento, en el cual lo llevamos a medias, tanto el Servicio de Educación como el de Convivencia, que es todo el tema de ponerlo en marcha, como decía anteriormente. La experiencia piloto en los centros escolares con necesidades interculturales ya se está trabajando, como decía anteriormente, en algunos de los colegios, pero será pleno ya en el año 2019, con avanzando en igualdad educativa y en consecuencia de la igualdad social. Y por otra parte, se está trabajando en los protocolos para la ciudad educadora inclusiva. Aquí se va a participar con grupos municipales de reflexión y trabajo, liderados por Servicio de Educación, para que se elaboren protocolos de pauta y se orienten a los equipos técnicos en la planificación de propuestas en materia educativa intercultural, porque yo creo que sí que es importante garantizar esas garantías de interculturalidad. Y también se está trabajando en el estudio de favorecer el acceso a las actividades educativas municipales, bueno, porque era uno también de las peticiones que dentro de ese documento a favor de la escuela inclusiva o de la educación inclusiva en Vitoria-Gasteiz nos había manifestado. Para ello, bueno, pues está trabajando en hacer esas discriminaciones positivas también a que las personas de cualquier origen puedan acceder a estas actividades de los centros cívicos o otras actividades municipales. Por lo cual, es verdad que hay que seguir trabajando mucho, mucho, que hay que trabajar también en otros tipos, pero bueno, yo creo que cuando se nos instó tanto al Servicio de Educación como al Servicio de Convivencia a tomar cartas en el asunto, a hacer ese documento base, esas medidas en el cual en este momento se están desarrollando en los colegios y sobre todo con las familias, y yo creo que a nivel de barrio, de comunidad, por parte de los dos servicios y plasmadas en los planes, con sus indicadores también de comprobación y de sobre todo de verificación del cumplimiento de los objetivos, lo estamos haciendo. Ahora que se esté hablando también del tema de cuál es el equipamiento educativo que tenemos que poner en marcha o que dejemos de tener que poner en marcha, yo sí que creo que eso hay que valorarlo y que ponerlo en relación con esa mesa de trabajo que existe en el Servicio de Educación y el Servicio de Convivencia, sobre todo para hacer más integral el documento que se nos presentó tanto al tema técnico como al tema político. Gracias. Millasker, Melgosa Andrea, Fernández Jauna, Surechanda. Sí, Millasker. Bueno, pues en primer lugar decir que aquí se ha comentado que muchas veces se lleva porque entiendo, compartiendo un poco el sentimiento, ¿no?, la sensación de por qué se lleva de la señora Larrión, es porque es un tema que preocupa, ¿no?, uno de los principales cuestiones y problemas que tenemos en nuestra ciudad y que encima tiene muchas aristas, como hemos comentado, ¿no? Y no solo es lo que ocurre en los centros, también podemos hablar de cuestiones urbanísticas en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, por ese sentido, pues lógicamente todas las iniciativas que vayan en lucha contra la segregación, nosotros la apoyaremos, ¿no? Y tener en cuenta también que aquí lo que se pide es seguir avanzando de lo que se habló en esa mesa de la que se está hablando, ¿no? Porque ahí se centraba entre comillas el tema de educación, y aquí se hablaba de trabajar en competencias directamente del ayuntamiento en mejorar, ¿no?, aquellos centros que están sufriendo esta segregación escolar, ¿no? Y entendiendo también de las palabras de la señora Martínez y Melgosa, que incluso están de acuerdo en lo que he entendido yo. O sea, que por lo tanto, pues sí que me ha sorprendido esa enmienda a la totalidad. ¿Se podía matizar o alguna cuestión? Por nuestra parte, teniendo en cuenta también que hay una enmienda del Grupo Podemos, pues apoyaremos esas adiciones y la enmienda original, porque entendemos que tenemos que seguir caminando, que no contradice a lo que se trabajó en esa mesa, sino que se amplía, ¿no?, con competencias de este ayuntamiento, y que, por lo que yo he escuchado, sino que se matice en la segunda ronda, también estaban de acuerdo tanto el Partido Nacionalista como el Partido Socialista. Por lo tanto, pues yo creo que la enmienda original da más cobertura al motivo por el que se trae este tema. Gracias. Gracias, señor Fernando. Tiene la palabra el señor García Calvo. Sí, gracias, señora Gonzalo. Bien, respecto de esta cuestión, nosotros, en primer lugar, quisiera empezar diciendo que no vamos a apoyar la moción del Gobierno, puesto que desnaturaliza por completo
el objetivo, ¿no?, de la moción que plantea EH Bildu, porque ya estamos acostumbrados a lo que ya se puede denominar como la estrategia melgosa. Le preguntan o le sugieren o le ponen encima de la mesa un debate y luego acaba hablando de otras cuestiones durante, bueno, 5 o 6 minutos, haciendo que al final, pues todos los que estamos aquí perdamos la atención de lo que nos está diciendo. Yo creo que la señora Larrión, si quisiera saber lo que el gobierno está haciendo en materia de segregación escolar en base a los acuerdos de esa mesa, pues yo creo que le puedo hacer la pregunta por escrito y tener esa información pormenorizada de manera más detallada y que seguro que la vamos a poder asimilar mucho mejor. Bien, por eso no vamos a votar a favor de la moción del gobierno. En segundo lugar, respecto de la moción que plantea EH Bildu, nosotros no vemos o no estamos muy por la labor de apoyar una moción que vincula segregación con la necesidad de el mantenimiento de edificios municipales, en concreto de los centros educativos. Yo recuerdo que la pasada legislatura el señor Prusilla se recorrió todos los centros educativos de la ciudad, llevando a la comisión pertinente todas las deficiencias que a su juicio encontraban. Bien, resulta que en este mandato están ustedes en el gobierno, en su comparecencia de legislatura, tanto la del señor Prusilla como la del señor Zapatero, cuando asumió el Departamento de Administración Municipal, hablaron de la necesidad o del compromiso, mejor dicho, de presentar un plan de mantenimiento de edificios, y ese plan de mantenimiento de edificios se ha esfumado. Y lo cierto, la realidad es que el presupuesto del servicio de mantenimiento de edificios es que va menguando año tras año. Y está claro que la inversión en centros educativos es prácticamente nula. Bien, por eso nosotros íbamos a presentar una enmienda a la totalidad, lo voy a hacer in voce, les pido disculpas por no haberlo metido en su momento, donde nosotros no queremos vincular la segregación con el mantenimiento de edificios y donde simplemente en ese planteamiento que hacemos en esta enmienda lo que planteábamos es que el Pleno del Ayuntamiento instaba al Gobierno Municipal a presentar ese plan de mantenimiento de edificios al que se comprometieron los dos concejales delegados que han dirigido el área pues en el presente mandato, y por el otro lado un segundo punto en el que instamos al Gobierno Municipal a que, unido a ese plan de edificios municipales con especial incidencia a los centros educativos, pues establezcan una calendarización con la financiación correspondiente. Así que les voy a hacer entrega de la enmienda. Y sin más, pues es lo que sometemos a su consideración. Gracias. Eskerrik asko, señor García Calvo. Tiene la palabra la señora Larrión. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo voy a hacerles una propuesta, pero voy a decir además por qué. Por lo que le he entendido a la señora Martínez, le parecía correcto que esto lo analizase el grupo. Claro, a mí me consta que el grupo de trabajo ya no existe. Pero quizás ustedes quieren volverlo a activar, lo cual me parece muy positivo. No estaría en contra. Les voy a hacer la siguiente propuesta, ¿no? Yo retiraría esta moción ahora, tal y como les he entendido, pero en el segundo turno me lo aclaran, porque si no, no la retiro, para llevarlo a que la decisión la tome el... No me va a salir el nombre. El Escolar Municipal. El Consejo Escolar Municipal. Pues digo porque creo que no funciona la mesa de trabajo. Con lo cual, si ustedes están de acuerdo con que precisamente lo planteemos esta decisión, escuchemos a todos los miembros del Centro Escolar Municipal y allí se tome la decisión de instar al Gobierno o que es absolutamente innecesario porque no aporta nada, no tendría ningún problema porque creo que a todos nos debería de interesar lo mejor para y nos lo van a llevar allí. Si les parece correcto, en su segunda intervención, yo la retiraría en ese momento. Si no, yo estaría de acuerdo con la de adición, no tengo ningún problema con la del que nos han planteado que participe la gente. De hecho, en el Consejo Escolar podrían participar también, no tengo mayor problema con eso. Nosotros apoyamos la ILP, con lo cual tampoco tendríamos ningún problema con la ILP. No me supone, o sea, todo lo contrario, la votaría a favor. No entiendo la del PNV, si es que vamos a llegar a votarlo, porque estar de acuerdo con lo que ha hecho la mesa, ya nos hemos reiterado varias veces, yo me sigo reiterando, pero es decir, no tiene mucho que ver con lo que se ha planteado y con lo que ha planteado el Partido Popular, que todavía la verdad es que no me la he leído, pero si ustedes traen también, desde luego, la petición al
para instar al Gobierno a que presente el plan de mantenimiento, también lo vamos a apoyar, porque estamos de acuerdo en que falta. Estaríamos de acuerdo, lo que es que nos parece, la retiraríamos nosotros ahora para llevar al Consejo Escolar, y si ustedes traen la del plan de mantenimiento de edificios municipales, le iríamos a aprobar en su momento, porque efectivamente no entendemos que 3 años hayan pasado y no la hayan presentado. Entonces, me responden en el segundo turno y si eso la retiro con el compromiso de que se acepte en el punto del orden del día del Consejo. Claro. Es que ricasco. Señora Larrión, tiene la palabra el señor Cerezuela. Pues, señora Larrión, me parece perfecto que se lleve al Consejo. Desde luego, por nuestro grupo, ningún tipo de problema, al contrario. Creemos que es un buen sitio para discutir este tipo de cosas, incluso lo que ha propuesto el Partido Popular. Solamente decir una cosa y ya concluyo para no estirar más esto. A veces da la sensación de que el Gobierno, o sea, voy a romper una lanza por el Gobierno, sé que hay gente en el Gobierno que trabaja muchísimo. Evidentemente están equivocados, ¿vale? Pero trabajan muchísimo. Eso es una cosa. Pero que constantemente hablemos de que nos llena de orgullo y satisfacción la labor hecha, cuidado, porque lo que hace es no seguir haciendo labor. Y esto no se para, sino que sigue, ¿vale? Decían por ahí que huye como de la peste del político satisfecho, porque en esa satisfacción probablemente no haga nada más. Y nada más. Es que recasco, señor Cerezuela. Tiene la palabra la señora Martínez. Bien, aunque la responsable del servicio de educación no soy yo, pero vamos, quiero decir, a mí me parece lógico que sí, que habiendo un grupo de trabajo que, como se ha dicho en la anterior, bueno, emoción, pues de algún modo había acabado el trabajo y que esta es una propuesta que, a ver, desde todo punto el equipo de gobierno, me da igual que sea este o la anterior legislatura, lo que hay son prioridades a la hora del mantenimiento, vigilancia y limpieza, que es lo que nos compete al ayuntamiento en edificios municipales y de los cuales están incluidos los centros educativos. Estableciendo prioridades, como todos, y como se ha dicho, el dinero no es, en este caso, pues algo que fluya, pues hay que establecer prioridades que son prioridades para nosotros, para el equipo de gobierno, son la seguridad y la accesibilidad. Teniendo en cuenta que este es otro tema que es importante y que afecta a, afortunadamente, no muchos centros en Vitoria, de hecho se ha debatido en otros plenos, me parece correcto que se traslade al Consejo Escolar, que es el órgano que de algún modo recoge, pues eso, no solamente al ámbito educativo, sino también al ámbito más amplio, que puede opinar y que puede valorar y que puede estudiar este tema y ver hacia dónde podemos llegar. Y repito, me parece correcto el que se incorpore o se asuma este tema dentro del Consejo Escolar. Es que ricasco, señora Martínez, señora Melgosa. Egin du, ez? Osa, gobernua gara eta Martínez Andere esan duena bezalaz. Bai. Ezker, señora Melgosa. Pues tiene la palabra el señor García Calvo. Sí, por supuesto que no nos negamos a que esto se debata en el Consejo Escolar Municipal. Reitero nuestra posición de que no nos gusta o no vemos del todo vincular segregación escolar con mantenimiento de edificios, en este caso centros educativos, pero sí que vemos la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso, porque fueron ellos, no los que plantearon este plan, y en concreto que, bueno, pues que dentro del Consejo hablemos de la cuestión de los centros educativos, que creo que en el primer Consejo Escolar de la legislatura ya se trató este tema por parte de alguno de los agentes y lo puso encima de la mesa cuando el señor Prusilla era delegado de Educación. Bueno, pues finalizado el debate de este asunto, se retira la moción presentada por el Grupo EH Bildu, con lo que procede a pasar a la siguiente intervención, al siguiente punto. Bien, pues vamos a la moción presentada por el Grupo Municipal Podemos, relacionada con la reactivación comercial de Vitoria-Gasteiz. Adelante, señor Hinojal. Sí, muchas gracias, señor teniente de alcalde, señor López de Munain. Bueno, vaya por delante consideraciones previas.
la vocación de esta virtud ha sido una, o sea, perdón, la vocación de esta moción ha sido un intento de intentar aportar siempre, siempre en positivo, intentando implementando cosas que ya se pueden estar haciendo. En la misma justificación de la moción se habla que ya se están llevando a cabo cosas que vienen recogidas en el plan de comercio y hostelería, con lo cual el ánimo de la misma no es hacer una mera crítica a lo ya realizado, sino intentar sumar. Y en ese intento de sumar también les tengo que decir que mi primera intención fue intentar hablar con gobierno para que alguna de las cosas que se ha recogido y que luego explicaré en esta moción fuera llevada a cabo, porque a mí lo que me interesa sobre todo que el objeto de la moción, que era intentar poner medidas para implementar, o sea, para reactivar la actividad comercial, sean llevadas a cabo. ¿Con qué me encontré? Con que Comercio me dijo, aplaude lo que estoy haciendo y poco más, que es la enmienda que han metido. No sé si es la estrategia melgosa, que ha mutado y ahora es diferente, que es la de sigan aplaudiéndome a lo que estoy haciendo y sus consideraciones quedan apartadas. En esas conversaciones también es cierto que entablé conversación, nunca mejor dicho, con el Grupo Popular y hemos llegado a un acuerdo que les paso para que puedan revisarlo antes de la propia antes de que acabe la explicación. Es una enmienda, ya lo siento haberla hecho invoque, es lo que tiene compartir escaño con una filóloga que me dice que no se invoche, sino invoque, que habla de medidas que pueden ayudar a reactivar el comercio en Vitoria-Gasteiz. Primero, ¿por qué? ¿Por qué esta moción? Es importante saber que el 5% del PIB en el Estado y el 11% del empleo actual viene derivado directamente del comercio. También es cierto, y no son datos de mi grupo municipal, sino que son datos del propio departamento, el que nos dice que en los últimos 10 años son 50 locales más los que tenemos cerrados únicamente en el casco viejo y en el ensanche. No podemos hacer un aviso más global porque todavía están recabando datos y no nos los han presentado. También es cierto que esta competencia no es directamente municipal, no es competencia municipal abrir negocios, pero sí que es la promoción económica y sí que tenemos que intentar poner todos los medios posibles para que esta se produzca. También es cierto que Vitoria-Gasteiz ha sufrido de agresiones previas, como puede ser el destierro que hemos sufrido los que por aquel entonces éramos jóvenes a los barrios periféricos y nos echaron del centro y ahora vivimos en Zabalgaines, Alburúa, con lo cual la gente que puede comprar en los comercios que estaban en el centro, en el ensanche, pues es menor y es de menor poder adquisitivo. Como dice la propia justificación, lo vemos todos los lunes a las 12. Los jubilados, cómo se quejan, porque no tienen poder adquisitivo para poder hacer frente a sus compras. También es cierto que ha habido la apertura de grandes superficies, no solo en la periferia de la ciudad, sino también por toda la ciudad consolidada. Con lo cual, nosotros hemos querido hacer alguna propuesta. Le hemos llamado Alcha Perchana, creemos que encima el nombre es sonoro y le queda bien. ¿Con qué objetivo? Para intentar dinamizar y obtener más comercios abiertos en la ciudad. Nosotros proponíamos primeramente tres medidas. Una que era, y lo dicen los propios emprendedores y comerciantes, que el precio en las lonjas del centro es tremendamente elevado. También lo dice el departamento en la reunión que tuvimos, es tremendamente elevado. ¿Qué es lo que quisimos hacer? Hemos querido traer iniciativas que ya están funcionando en otros sitios. Es cierto que la señora Melgosa me va a decir que no se hace, pero según información, los políticos también hablamos con los medios de comunicación y a veces quedan recogidas. El señor Ochandiano es, creo, el concejal en Bilbao, dijo a Deia en el año 2017 que están hablando con los comerciantes y le puedo pasar el recorte de prensa donde lo dice. Y lo que instábamos en un primer punto era a tener una conversación con los comerciantes para que aquellas lonjas que pueden ser susceptibles de ser abiertas, pero quizás estén un poquito por encima del precio de mercado, reajustarlas. ¿Con qué objetivo? Sobre todo para que puedan ser más apetecible para los y las emprendedoras. Como ese punto era polémico, en el acuerdo que les he pasado con el Partido Popular ni siquiera lo hemos tenido en cuenta. Lo hemos quitado y sí que hemos querido meter los otros dos puntos. Uno básicamente es un soporte físico, un mapeo con los locales no únicamente privados, sino también municipales y las características que puede haber por la ciudad y que sea
que sea accesible a todo el mundo, que sea un servicio público. Creemos que puede ser bueno también para que toda aquella persona que pueda abrir que quiera abrir un negocio pueda tenerlo a su disposición. Y el tercer punto de nuestra moción, el quinto, en el texto transado, es una línea de asesoramiento, que es algo que ya se está haciendo y lo que queríamos era implementarlo para definir realmente ejes comerciales, para que intentar influir en la gente que quiera hacerlo, es reforzar aquello que de alguna manera ya está haciendo el propio departamento. En esto no nos queremos olvidar también que es muy importante contar con los emprendedores, los comerciantes y también los y las vecinas de la zona. Por eso creemos también que esta propuesta que hemos traído, en este caso con el Partido Popular, y que creemos que aportando entre diferentes y aportando entre todos, seguramente lleguemos a un mejor texto, no únicamente aplaudiendo lo que ya se está haciendo. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Hay una enmienda presentada por parte del Partido Nacionalista Vasco y Socialistas. Señora Martínez. Gracias, presidente. Buenos días otra vez. Bueno, en primer lugar voy a referirme a la moción que en su momento presentó el Grupo Podemos, una moción sobre la reactivación del comercio, una de las muchas que últimamente se han trabajado en este pleno. Y me gustaría centrarme en ella porque parte de propone que este pleno apruebe una serie de puntos en los que no sabía si definirlos como que manifiestan un poco el desconocimiento de este grupo en lo que se está haciendo en el tema de comercio en el Ayuntamiento de Vitoria, o de alguna manera no entendía el por qué lo presentaban como moción a este pleno. Por ejemplo, instan al equipo de gobierno a poner en marcha una mesa de diálogo con los propietarios de las lonjas comerciales. Esto hace poco tuvimos una reunión de trabajo en la que la jefe de servicio de comercio nos explicó detalladamente cómo habían ido uno por uno a todos los dueños de las lonjas vacías para hablar sobre la posibilidad de venta, no venta, etcétera, etcétera y tal y cual. Segundo punto que nos plantea el Grupo Podemos es que pongamos en marcha en los próximos meses una herramienta que incluya un mapeo de locales vacíos comerciales. Esto está en la página web del Servicio de Comercio, abierto a todo el mundo, disponible para aquellos que quieran comprar, local, alquilar, etcétera, etcétera, con lo cual ya existe. Y en el tercer lugar, propone que se cree o se insta al equipo de gobierno a que, junto con el sector empresarial y emprendedores, se cree un servicio de asesoramiento sobre la implantación comercial. Esto existe desde hace muchos años a través de asociaciones de comerciantes de la ciudad, de la provincia, en Comer, Gasteizón e incluso el propio servicio de comercio. Por lo tanto, partiendo de la moción, a mí me extrañó absolutamente un poco lo que planteaba, porque todo se está haciendo y desde hace mucho tiempo. Por eso presentamos nuestra enmienda, en el sentido de que, en fin, un único y sencillo punto que señala que instamos al equipo de gobierno, es decir, a nosotros, a seguir trabajando, analizando la realidad comercial, porque como se dijo en esa última reunión, se habían hecho estudios de la zona de Sánchez, casco medieval, Sancho el Sabio, y todavía faltaban hacer más estudios que completen los que ya previamente se han hecho. Por tanto, nuestra enmienda iba en el sentido ese, de no reconocer que está todo hecho y satisfechos, sino que había que seguir trabajando en esta línea. Gracias. Señora Melgosa. Vale, gracias. Gracias. Un angustio ahí. Bueno, pues la verdad que cuando yo creo que hablé con usted, señor Hinojal, y le dije que, bueno, precisamente las tres puntos que usted ponía aquí en marcha se estaban haciendo ya desde hacía tiempo en el departamento. Es más, algunos ya llevaban un tiempo hechos y revisados, evaluados y se habían vuelto a conformar de otra forma, pues porque se creía mejor para todo el departamento y para sobre todo para las personas que estaban trabajando en ello. Le dije los tres. Usted me comentó que había unas determinadas políticas que estaban haciendo en otros municipios, a lo cual, bueno, pues yo dije, bueno, si tienen algo que podamos hacer nosotros también, bienvenido sea. Yo siempre, no sé, lo de la estrategia Melgosa me hace mucha gracia, pero bueno, no lo entiendo. Pero bueno, sin más, yo
hablamos con ellos y le preguntamos si existía o no existía. Nos dijeron que no existía lo que usted comenta aquí. No, el señor Ochandiano hace otra cosa que es nuestro antiguo Muralia, puro y duro. Señor, bueno, mire, si quiere que hablemos un día usted y yo, cómo va a venir, y hablamos con el señor Ochandiano. Quiere decir que, bueno, o sea, que yo me creo las palabras de otros concejales cuando me dicen que ellos esto no lo hacen. Sobre todo porque le voy a decir, y se lo comenté también, porque el tema de los locales, el tema del inventario de los locales, existe una herramienta informática ya encima de la mesa que se llama el GIS de Giscom, de una federación de comercio, en el cual se establece qué locales comerciales hay. El tema del trabajo o no trabajo, con los comerciantes, y al hablar con ellos, incluso con las personas que tienen los locales, también se ha hecho, incluso hablamos con el sector, porque cuando usted propone esto, yo directamente lo paso al sector para ver lo que también opinan ellos y demás, y a lo cual dijeron que no lo veían ningún sentido el tema de hablar con los propietarios de las lonjas. Decían, bueno, primero, nos estamos metiendo en otras encomiendas que son que las inmobiliarias de la ciudad, a lo cual podríamos trabajar con ellas, pero por otro lado decían, es que esto ya se está haciendo, o sea, que es lo que nos dijeron, no es nada nuevo. Por eso nuestra moción es totalmente amable al decirle, se está trabajando en este tema, se está trabajando en más cosas sobre el tema de locales, no solamente con locales que tengamos vacíos, sino de otra forma de activación de locales por el tema de escaparates, por dinamización de comercio local, porque siempre aquí ahora no estamos todo el mundo hablando de locales vacíos, pero que no, es que estamos hablando de la dinamización del comercio, esto es más allá de los locales, y de las lonjas, por lo cual esa dinamización la queremos llevar más allá. Entonces las propuestas están encima de la mesa, se está trabajando con el sector esas propuestas encima de la mesa y se van a trabajar dentro de la mesa que tenemos al uso con ellos en las diferentes mesas, por lo cual hemos hecho el estudio, hemos hecho el diagnóstico, seguiremos trabajando en esos diagnósticos en otras calles diferentes a las que les dijimos a ustedes y seguiremos trabajando y demás, pero está hecho. O sea, quiere decir que lo que tenemos que ahora es interceder, trabajar con ellos y ver cuáles son las posibles soluciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos estado evaluando no solamente la propuesta que usted nos hacía de no sé dónde, hemos trabajado con más propuestas, tenemos evaluadas muchas de las propuestas que se han hecho, tanto en el Estado español como en el resto de Europa. Innovaciones con el tema escaparatismo, dinamización de calles y demás. Y eso se han hecho y se han evaluado. Se han visto por qué sí y por qué no y cuáles son las mejores para hacerlo. A partir de ello se ha hecho, como decía anteriormente, el diagnóstico de las calles de Vitoria, el uso de consumo por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, porque somos la mayoría, muchas veces el público potencial en los cuales van nuestro comercio local, que se trabaja para nosotros. También se ha visto. Y a partir de ahí, lo que queremos hacer es hacer esas propuestas, ponerlas encima de la mesa, pero no solamente con el Departamento de Comercio, con el Servicio de Comercio, no, sino queremos hacerlo transversal a todo el ayuntamiento, con urbanismo, con medio ambiente. Queremos trabajarlo con otro tipo de con participación ciudadana, para dar todo el uso y yo creo que toda la enjundia que necesita la dinamización comercial de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Por lo cual, yo lo siento, pero es que a mí esto se me queda escaso. No me parece, o sea, algunas no son ni competencias nuestras, lo que me ha propuesto así y leído por encima, vamos, por el tiempo que me ha dado tiempo verlo, pero por otra parte, pues decía, tío, vamos a abrirlo mucho más, vamos a seguir trabajando con estas medidas, con el sector y ver cuáles son, aparte de las propias medidas que tengamos en el plan y aparte de trabajarlas con los demás departamentos, porque queremos trabajar tanto con el Departamento de Urbanismo, con Medio Ambiente y con Participación, porque queremos darles esas herramientas integrales a la hora de dinamizar y con cultura, se me había olvidado, con cultura y educación, y para darles todo ese dinamismo que necesita. Por lo cual, esto pues me parece que es escaso, ya le digo, hay competencias que no son nuestras y me parece que aunque nuestra moción sea una moción de un punto y sea genérica, sí que me parece que llega mucho más a lo que se está trabajando desde dentro de la casa, que todavía las puertas están muy abiertas y no podemos ir tanto a decisiones. Cuando ustedes comentan aquí estos 5 puntos, que muchos de ellos le digo que se está haciendo y otros ya están totalmente defenestrados por parte de los servicios porque no funcionan. Eskerrik asko. Ya, señora Melgosa, como la enmienda que han presentado Invoz era con Podemos y el Partido Popular, señora Lacunza tendría la palabra. Gracias, presidente. Egun on guztioi. Bueno, señora Melgosa, yo no sé cómo manifestar ya nuestra preocupación basada única y exclusivamente en datos reales y objetivos, que son los informes municipales que semestralmente estamos evaluando, valorando y... O sea, ya no solamente hablamos de cierres de comercio, sino el problema que tenemos con cada vez más locales cerrados en sitios estratégicos de nuestra ciudad, en barrios que consideramos fundamentales y que son imagen también de Vitoria.
Y es más, creo que todos los grupos no solamente nos hemos quedado en manifestar preocupación, sino cada uno desde su punto de vista hemos ido haciendo propuestas, planteando actuaciones y hoy representamos una actuación más. O sea, hemos querido mantener el espíritu constructivo que presentó el Grupo Podemos. No compartíamos los puntos o la integridad de los puntos que planteaba y fue tan sencillo como sentarnos y ver en qué podíamos consensuar, porque lo que tratamos de hacer es sumar. Y desde luego con la intervención de la señora Martínez y la suya, señora Melgosa, nos parece que es totalmente conformista, continuista lo que nos plantean. Seguir analizando, está más que analizado. Está más que analizado que el comercio de Vitoria no está bien. Y que tenemos la obligación, como responsables en el ayuntamiento, aunque no sea nuestra competencia, de plantear actuaciones para que, por lo menos, se genere cierta ilusión y cierto optimismo en gente que todos los días, como ha dicho el señor Hinojal, está levantando la persiana y, sin embargo, el de Alau cierra o el de Alau, no sé, señora Melgosa, le pedimos algo más. Y, desde luego, lo que planteamos nosotros, más allá de ser escaso, creemos que completa bastante y que son iniciativas positivas que pueden ser directamente realizadas por el ayuntamiento y que tiene en su mano la predisposición de dos grupos tan diferentes como Podemos y como PP, pero seguramente compartida por el resto de grupos para ponerlas en marcha. Porque lo que le digo, o sea, nosotros más allá de mostrar siempre preocupación o crítica, hemos planteado desde enmiendas en el presupuesto, porque sí que le hemos dicho que no solamente estamos hablando de medidas, sino que la cuantía económica también es importante. Y así lo hemos trasladado en los diferentes debates presupuestarios. Hemos planteado también propuestas concretas. Hemos planteado iniciativas en cada una de las comisiones y, como ha dicho usted, desde un punto de vista transversal, en comisiones tan dispares como urbanismo, como medio ambiente, la propia de promoción económica. Y mociones en las que hemos manifestado el interés que tenemos todos en arrimar el hombro y que esto vaya hacia adelante. Y también sabe que le hemos dicho muchas veces, señora Melgosa, el plan de comercio, por supuesto, es una herramienta muy necesaria, pero no la única. Y también le hemos dicho, no nos hable qué va a hacer en el 2025, que no, que el comercio no puede esperar, que quiere que actuemos, señora Melgosa. Y que actuemos y que nos adaptemos a esos cambios que constantemente está viviendo el comercio. Y luego, o sea, también se lo hemos dicho, ni se merece condiciones ni saldos. O sea, el comercio de nuestra ciudad se merece una estrategia concreta. Y se lo hemos dicho mil veces, señora Melgosa, no sé cómo lo vamos a tener que hacer. Y ha dicho la señora Martínez, es que estamos debatiendo en muchos plenos cuestiones de comercio. Pues sí, porque nos preocupa. Y porque creemos que es lo que da vida a la ciudad, además de darnos un servicio. Entonces, señora Melgosa, le repito, creo que, pues, que su enmienda le faltan ganas, le falta ilusión, de verdad. Y lo que planteamos, dice usted que no es nuestra competencia. Bueno, pues yo creo que es nuestra competencia valorar en unas ordenanzas fiscales, por ejemplo, en el IBI, si podemos incluir algún tipo de deducción para los comercios que están abiertos o algún tipo de exención para el que quiere emprender y poner en marcha un negocio. Creo que es nuestra competencia y podemos ponerlo en marcha. También creemos que es nuestra competencia, por ejemplo, facilitar que alguien que quiera abrir un comercio tenga acceso a una ayuda para alquiler. Tenemos ayudas para modernizar, para mejorar la competitividad. ¿Por qué no en el alquiler? Cuando somos conscientes que cuando abre alguien un negocio tiene que realizar una inversión que muchas veces se les escapa de sus manos, vamos a ayudarles. Y también planteamos que, bueno, que ya que el que abre la persiana está todos los días luchando por su comercio, si tiene lonjas a su alrededor en la misma calle en mal estado, nosotros desde el ayuntamiento incentivemos a que se mejore la imagen por el propio negocio, pero también por imagen de ciudad, porque tenemos que ir a más. Y estas propuestas, como usted dice, que se comparten con el sector, nosotros también las compartimos con el sector. Y me imagino que sabrá que la semana pasada estuvimos con una parte del sector, con los de pie de calle, porque es importante el trabajo que se hace con las asociaciones. Es importante que se hace el trabajo que se hace con otras instituciones, pero igualmente importante o más es el trabajo que se hace con el comercio a pie de calle. Y le puedo asegurar
O sea, que estas propuestas están contrastadas con ellos y las ven positivas porque suman a lo que se está haciendo, que no es suficiente. Y además, le digo una cosa, nos mostraron también la preocupación por cómo está el comercio y la hostelería de Vitoria. Pero ¿sabe lo bueno? Que aún así, a pesar de esa preocupación, tienen ganas, tienen ilusión y tienen iniciativas. Joder, tenemos en las manos, desde nuestras competencias, poder ayudarles y responder a sus necesidades. Entonces, lo que hoy planteamos dos grupos tan distintos como Podemos y PP, incluso hablado con otros grupos, es competencia nuestra. Está en nuestras manos poder ayudarles, más allá de ser conformistas y seguir haciendo lo mismo, que los datos objetivos, desde luego, no avalan que seguir haciendo lo mismo sea lo más positivo para el comercio. Gracias, señora Cunza. Señor Mirel. Ah, perdón. Señor Fernández. Sí, es que bueno, voy a ser breve. Como ha ocurrido en otras ocasiones, cada vez que se trae un tema del comercio, debido a la delicada situación del comercio local en nuestra ciudad, entonces vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que vayan en pro, que se estudien, que se apliquen, ¿no? Más allá de que en esa enmienda transaccional, pues veamos algunas cuestiones que podríamos matizar. Entendemos que el sentir es el de seguir avanzando en cuestiones para revitalizar el comercio en nuestra ciudad. También incluso, pues no se habla solo del comercio en el centro, que prácticamente, y creo que aquí también podríamos hacer autocrítica, muchas veces nos centramos en el comercio del centro, sino que ampliarlo a otros barrios, ¿no? de nuestra ciudad, tanto barrios emblemáticos como nuevos barrios, ¿no? que realmente pues o han sufrido cierre de negocios o ven que no se está creando comercio local, y en ese sentido nosotros vamos a apoyar la enmienda, bueno, me iba a decir la original, pero la transada, ¿no? Porque entendemos que sí, también porque entendemos, y creo que lo he venido argumentando en los últimos plenos, que aquí hay una dinámica de traer una serie de circunstancias, y por no votar en contra, por la situación de que se pueda dar de, no sé si de quedar mal o lo que sea, se trae una enmienda de vamos a instarnos a nosotros mismos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Pues para eso no se instan, porque son suficientemente capaces y para eso están en el gobierno, para seguir trabajando y en las iniciativas que están realizando. Aquí son iniciativas nuevas, creo que en las tres últimas mociones se ha detallado esta cuestión, y sí que también por respeto a estas iniciativas, si no se ven, que se voten en contra y no pase nada. Si es que no se ven, ya está. Señor Fernández, señor Miguel. Sí, yo en primer lugar querría decir y querría subrayar y querría poner en mayúsculas que valoramos y agradecemos al Grupo Podemos que haya pensado sobre el tema, que haya trabajado sobre el tema, que haya elaborado una propuesta, que ya sabemos muy bien que desde un grupo de la oposición no suele ser sencillo el hacer propuestas proactivas en positivo, y lo valoramos y lo subrayamos y lo agradecemos. Sí que es verdad que nosotros creemos que la propuesta no ataja los problemas del comercio ni de la hostelería. Nosotros creemos, para empezar, que las medidas principales que se proponían, ¿no? Pues el de crear una plataforma que ponga en contacto la oferta y la demanda de locales, eso, por ejemplo, ya existe, no solo desde lo público, sino desde lo privado, ¿no? O sea, hoy en día en Internet está todo el mercado inmobiliario, más que es público, hay un contacto estrecho entre arrendatarios y arrendadores. Luego también la cuestión de los precios y de poner en contacto al ofertante y al demandante para que se pongan de acuerdo en un precio. Tampoco veamos que va a funcionar así, porque son ciertas leyes del mercado que no funcionan. El que el arrendatario que no baja el precio a su lonja no lo hace porque no hay un intermediador, lo hace porque no le interesa poner la oferta por unas cuestiones de cómo, cuando no funciona el mercado, de que no le interesa bajar los precios para poner a la venta su local y lo deja especulando, y sin embargo el que quiera alquilar no puede subir los precios porque el negocio no le da. Entonces, nos parece que no soluciona. Sin embargo, como he dicho, como valoramos en positivo el trabajo que han hecho, no nos podemos sumar a la propuesta, pero desde luego no queremos restarla y no queremos obstaculizar, entonces nos abstendremos. Y como decía, porque nosotros queremos que en el tema, evidentemente es obvio y compartimos con el Partido Popular y con Podemos que hay un problema con el comercio y con la hostelería, es totalmente insuficiente lo que se está haciendo desde los gobiernos, pero lo creo que desde el actual gobierno, desde el anterior, y creemos que habría que hacer un análisis general de por qué está fallando el comercio. Y yo recordaba un poco, al estar pensando en torno a esta moción, me acuerdo que allá por el año 2000, cuando era bastante más jovencito todavía, me leí un libro de José Saramago,
que se llama La Caverna, que lo recomiendo a todo el mundo porque primero es un, como todos los libros de Saramago, es un librazo para disfrutar de la lectura, pero luego no deja mucho peso respecto al comercio, ¿no? Y hablaba en ese libro ahora del centro, ¿no? Era aquella época en la que empezaban a propagarse los centros comerciales. Y él hablaba de cómo el centro, que llamaba así el centro comercial, quitaba la vida al pueblo en el que vivía, la gente iba ahí, se encerraba entre cuatro paredes, dejaba de hacer vida en las calles, dejaba de consumir. Él ya se adelantó al problema que estamos tratando ahí, y es que en esta sociedad capitalista y globalizadora se han generado unos hábitos de consumo y unos hábitos de vida que no sé si son buenos o malos en algunos sentidos, pero desde luego que destruyen la vida en la calle y entre esas cosas destruyen la hostelería y el comercio. Entonces, nosotros creemos que algún día deberíamos abrir el debate entre todos los grupos políticos de cómo atajar los grandes problemas del comercio local, que bajo nuestro punto de vista son el modelo de centros comerciales, el modelo de las grandes superficies, el modelo de las grandes multinacionales y grandes marcas, el modelo del comercio electrónico. Y nos tendríamos que poner de acuerdo un poco en todo eso, porque si no creemos que es como poner pequeños parches a pequeñas vías de agua cuando está entrando todo un caudal de agua impresionante, porque no nos podemos oponer a esta moción porque ayuda un poco a la competitividad del pequeño comercio, pero ni aun ayudándoles creemos que va a poder competir con toda esa otra inercia del comercio tal y como se ha establecido en las últimas dos o tres décadas. Entonces nos vamos a abstener. Para permitir que esta buena propuesta y este trabajo que ha hecho Podemos pueda salir adelante, y lo que instamos al Pleno y a los grupos políticos del Pleno es a que abramos un debate sereno para atajar los grandes problemas del comercio local actual y entre todos y todas poder construir una ciudad, una Gasteiz, que sea amable para vivir y que sea amable para consumir en lo local, en lo cercano, y que permita ganarse la vida a los comercios y la hostelería, que son totalmente necesarias para la ciudad. Eskerrik asko. Gracias, señor Miguel. Señor Hinojal. Gracias. Lo primero, agradecer a EH Bildu la abstención y las palabras. Sí que es cierto que puede haber debates de otra índole y de otro calado para que tenemos que abordar, pero también es cierto que es muy complicado abordar esos debates desde mociones en el Pleno, sino que requieren muchísimo más tiempo, muchísimo más datos y, sobre todo, igual un poquito menos de exposición pública para que sean llevados con calma y que puedan llegar a buen puerto. Pero bueno, ya digo, agradezco desde mi grupo, agradecemos la predisposición tanto de EH Bildu la abstención como de Iraba así a votar a favor. Ahora el equipo gobierno está en la tesitura, tiene a toda la oposición diciéndole que hay un problema con el comercio. Ustedes pueden seguir diciendo que lo están haciendo muy bien y que su enmienda es muy buena y que ¿por qué traemos mociones? Básicamente porque podemos y nos apetece. No tengo por qué justificarle, señora Martínez, por qué traemos esta moción o dejamos de traerla. Ustedes pueden seguir diciendo que lo hacen muy bien, como ya digo, y que todo que siga para adelante, pero también es verdad que toda la oposición ha mostrado su voluntad a poder llegar a acuerdos, a poder tener debates de otra índole. Ustedes dicen que hay cosas que aquí ya se están haciendo. Por un lado me dicen que ya se está haciendo y por otro lado me dice la otra parte del gobierno que no se hace porque no es competencia. La doble cara de este gobierno también se pone en evidencia también en estos debates, porque con el tema de la renegociación de los alquileres me han dicho por un lado que han pasado local por local preguntando y por otro lado que no es competencia y que no se hace, con lo cual hay una doble opinión que no sabemos cuál es cierta de las dos. Y por otro lado, con el mapeo, sí que es cierto que puede haber que desde lo privado las inmobiliarias ya tienen sus plataformas, pero nosotros queremos dar un pasito más, porque creemos que desde lo público también tenemos datos que no se tienen desde lo privado, porque no pueden tenerlo, y sobre todo podemos incidir en el tercer punto, en la creación de ejes, y creemos que todo queda, es de alguna manera una estrategia que puede llegar a vincular todo. Pero como ya les he dicho, ahora el gobierno tiene la posibilidad de intentar darse cuenta que la oposición le está diciendo hay un problema y queremos aportar, o se pueden seguir cerrando en sus mismos razonamientos y en su misma forma de trabajar para que únicamente les valga a ustedes mismos. De ustedes depende. Gracias, señor Hinojal. Señora Martínez. Sí, cuando he dicho que este tema se ha debatido muchas veces, lo que quería decir es que precisamente es el Partido Popular el que trae este tema
porque dice que le preocupa el pequeño comercio y que hablan con ellos y que el comercio local, cuando contrariamente en la anterior legislatura fue la legislatura de los grandes superficies comerciales, centros comerciales, en fin. Esa contradicción, cuando yo gobierno permito aquí que mercadonas por todos los sitios y tal, y ahora resulta que me preocupa el pequeño comercio y el comercio local. Esa es la contradicción y no voy a decir otra palabra más fuerte que creo que demuestra lo que ustedes están haciendo. En cuanto al señor Hinojal, creo que no ha entendido absolutamente nada de lo que, bueno, interesadamente de lo que ha dicho. En este caso, yo como portavoz del Grupo Socialista o la señora Melgosa como portavoz del, de, bueno, como portavoz delegada de Comercio. Es decir, mezcla usted argumentos que me traen a la cabeza una palabra que es demagogia. Es decir, cojo un poco de aquí, un poco de allí y me hago un discurso que, bueno, ustedes verán si ese es su modelo de intervención. Y le recuerdo, ya que ustedes hablan mucho, pero como digo, me suena un poco demagógico de participación, le recuerdo que en Vitoria existe una mesa de comercio y hostelería que, por lo visto, en su argumentario, en su propuesta o en su enmienda transada con el Partido Popular, que está, entre comillas, preocupadísimo por el pequeño por el comercio local y les escucha mucho, sobre todo ahora que no están en el gobierno, porque cuando estaban, como decía, no les preocupaba nada. Me extraña mucho que ustedes no hayan mencionado la mesa de comercio y hostelería, ustedes que son participativos divinos de la muerte. Por eso entiendo, bueno, no sé si les parece que nosotros somos autocomplacientes, para nada he dicho yo esto, para nada he dicho yo que en Vitoria el comercio esté divino y que no haya que hacer nada, sino que hay que seguir trabajando. Y como digo, tenemos una mesa de comercio y hostelería que a la que yo creo que había que darle más protagonismo y quitarse ustedes de medallas para decir que se preocupan, en fin, mucho por el comercio y luego realidad, como digo, me suena más a demagogia que a otra cosa. Muchas gracias, señora Martínez. Turno al Grupo Nacionalista, señora Melgosa. Bueno, mire, ese señor Hinojal, yo la verdad que no voy a decirle lo de demagogo porque creo que no lo es. Se lo digo así de claro porque creo que usted no lo es, pero sí que otras personas lo son. Me parece muy preocupante el doble rasero, el doble discurso que se tiene aquí siempre y sobre todo cuando, bueno, pues cuando no se han tomado determinadas decisiones, porque esto, la crisis del comercio local y las crisis vienen de lejos. Viene desde el año 2007 y 2011 fue la peor, por los datos que hemos pedido y que se está barajando, es lo peor que fue cuando en el comercio local. En este momento, para que lo digo, que me parece un poco preocupante, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada a ello, no sé si también debe ser, bueno, si yo de la casa, me da igual, pero yo sigo trabajando y me creo que autocomplaciente no soy para nada. Para nada. Quiero decir que cuando digo lo de seguir trabajando es porque se está trabajando, pero no está trabajando solo el equipo de gobierno, está trabajando el sector con el equipo de gobierno, como tiene que ser así, los técnicos y todo el mundo que le interesa la materia está trabajando. Punto pelota. Yo no sé qué ven ustedes siempre cuando se pone está trabajando, se colabora, nos coordinamos. No sé cuáles ven siempre ustedes las dificultades. Nunca lo entiendo. Es decir, que si el talante es positivo, vamos a seguir trabajando, se tiene el diagnóstico, se tiene como que es lo que ha pasado en la ciudad, que no se tenía en absoluto los datos fehacientes de lo que estaba pasando en la ciudad, porque subjetividades podemos tener muchas y pensar, podemos pensar mucho, pero datos reales de cómo estaba la situación no se tenía. Igual porque no interesaba tener esos informes para que los pudiésemos tener cuando nosotros estábamos en la oposición. Igual, no lo sé, pero ahí estaban. En este momento hay informes. ¿Qué es lo que tiene que ser? Y que tienen los datos, están encima de la mesa. Aparte del diagnóstico del plan de comercio y hostelería. O sea, están los dos diagnósticos encima de la mesa. ¿Que hay que seguir haciendo diagnóstico? Claro que sí, porque la realidad está cambiando. Y al igual que decíamos que se está abriendo y cerrando locales, al igual también se están abriendo otros. Si el problema de Vitoria no es el tema de las lonjas vacías, porque a mí me parece bastante preocupante que volvamos a ese tema de un número y una lonja vacía. No, no es ese. Es el tema del hábito de consumo que decía el señor Miguel. Es que tenemos que ir a ello. A ver cómo lo hacemos esa pedagogía con el hábito de consumo. Pues decía yo que usted, la mayoría de las propuestas que me ha puesto aquí, señor Hinojal, es que ya se están haciendo. Y se lo dije, ya se están haciendo. Yo no puedo votar algo sobre algo que se está haciendo. No puedo votar. Pero es que me parecería hacernos trampas al solitario. Es que se están trabajando ya en otro espacio ya de trabajo. Se está haciendo en otras cosas ya. Le he dicho, se ha hecho el diagnóstico. Hemos evaluado todas las acciones que se han hecho con lojas vacías y demás. Que oiga, señora Lacunza, usted fue quien recortó y dejó sin muralia los locales comerciales.
No se hizo más muralia en ninguna de las lonjas, en ninguna. Se empezó a recuperar con vinilos y usted dejó su equipo de gobierno, dejó de hacer. Digo para que lo sepa. Cuando se empezó a recuperar tuvimos problemas porque nos dijeron que cómo se iba a hacer ahora, que luego les dejábamos empantanados. Digo que para que lo sepa también, digo porque todos, cada uno lo suyo. Entonces, quiere decir que se está trabajando en todas las alternativas que se han hecho en otras ciudades, ordenanzas que tienen en otras ciudades, de ornatos y demás. Todo eso se está trabajando con el sector y ver en este momento cuál es la postura, que algunas cosas ya se están tomando en cuenta, porque para eso también hemos evaluado diferentes acciones, incluso de las ayudas que decía anteriormente, que tienen más puntos aquellas empresas que llevan más tiempo en Vitoria que las que en principio no va a creación, y se está poniendo un plan de acción, pero con el sector. Me da igual si son a pies de calle o plataformas comerciales, porque la mesa de comercio está abierta a plataforma comercial y a agentes de pie de calle, personas titulares de tiendas que van porque quieren ir a la mesa de comercio. Van, o sea, que no es solamente plataformas comerciales, van tiendas comerciales a pies de calle. Por lo cual, o si no, creo que la jefatura tiene bastante flexibilidad para quedar con ellos y para poder trabajarlo. Por lo cual, se están haciendo cosas. Yo es que no veo el peligro de nuestro punto. Me parece que es un punto donde se abre a todas las valoraciones que se está trabajando, más allá de todas aquellas que ustedes comentan que ya se están realizando, porque el asesoramiento lo da la Cámara de Comercio. Tenemos un convenio con ellos estipulado donde los asesoramientos comerciales, porque así lo indica su nombre, serán desde Cámara de Comercio. El tema de los alquileres, hemos dicho que no entramos a para alquilar los locales, porque entraríamos en otros conflictos con otras administraciones, y lo damos lo que son en las ayudas de la competencia y competitividad, así como con las obras, unos determinados criterios que hemos hablado con ustedes. Creo que, o sea, más allá del trabajo que estamos haciendo con ustedes, que es el que tengo que hacer, también lo digo así, con ustedes, de trabajar y de consensuar todos los términos de las ayudas comerciales, de toda la política que podemos tener en comercio, lo seguiré haciendo. Me da igual que ustedes me traigan mociones, pero lo seguiré haciendo, pues ya por carácter. Sin más. Pero sí que creo que estamos dando pasos, y se están dando pasos, pero creo que, como anteriormente decía, hay que ir muchas veces también al cogollo de la situación, al cogollo del problema, que es el hábito de los consumos, porque ellos nos van a traer a diferentes también cambios de tendencias en la ciudad. Y es verdad, y no podemos poner, ustedes ponen comercio y hostelería y no tiene nada que ver el comercio y la hostelería. También quiero aclararlo, la hostelería en este momento tira mucho y no tiene, al contrario, tira mucho la hostelería y ha incrementado tanto de locales como en crecimiento de empleo, al igual que el comercio, pero en las grandes superficies, tira mucho la hostelería, y yo creo que no hay forma, no hay que tratarla igual ni mucho menos. Y ustedes lo mezclan continuamente en su moción. Entonces, si lo... Hablan todo el rato de la... Entonces, yo sí que creo que es importante, la palabra, y su discurso, por favor. También. Entonces, yo sí que creo que es importante diferenciar una cosa y la otra. Entonces, bueno, pues vamos, el estudio se está haciendo la planificación, se está haciendo las evaluaciones de lo que se ha hecho en todo, le puedo decir, creo que casi en todo el mundo, sobre las lonjas, con las activaciones de lonjas comerciales. Déjenos seguir trabajando, que ustedes están en el trabajo. Si yo les convoco a ustedes para cuando tenemos cualquier acción, contársela, para que ustedes también incentiven, porque yo creo que entre todos y todas lo mejoramos. Nada más y nada menos eso. Le pido eso. Señora Melgosa, debe ir terminando. Gracias, señora Melgosa. Turno del grupo Irabasi. Señor Fernández, no desea intervenir. Turno del grupo Bildu. Pero ha metido una enmienda in voce en su turno, que era el último turno de intervención. Vale, correcto. Si lo han hecho así, perfecto, ¿no? Porque si no, lo que haríamos es mantener el orden de menor a mayor, tal y como lo hacemos normalmente en el Pleno. Entonces, señora Lacunza. Gracias, presidente. No hubiésemos tenido ningún problema, pero como hemos comenzado el primer debate así, pues yo creo que es bueno continuarlo. Señora Melgosa, que no vemos el peligro ninguno, como dice usted en su enmienda transaccional, pero somos más ambiciosos. Es que queremos más. Es que estamos comprobando con datos objetivos y valorando su trabajo, porque lo valoramos y sabemos que lo que cuesta organizar esas mesas de comercio a las 8:30 de la mañana con comerciantes que se van corriendo a abrir sus negocios y que vengan de otras instituciones, y lo valoramos. Pero vamos a más. Y creemos que podemos hacer más dentro de nuestras competencias. Y lo que planteamos hoy es ese sumar. No queremos ser conformistas. Es que, a ver, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, creemos que tenemos facultades, que tenemos ganas, que tenemos iniciativas y queremos que se valoren. Y si las presentamos aquí, señora Martínez, como
ha preguntado antes. Es que no entiendo por qué las traen. Porque consideramos que el Gobierno no está haciendo lo suficiente o lo que está haciendo no es lo único que se puede hacer. Y nuestra forma de presentarlo y debatirlo es en mociones en pleno, en comisiones. Y lo estamos haciendo. Y no es una preocupación, entre comillas, se lo puedo asegurar, señora Martínez. Más allá del histórico, de lo que haya podido pasar de nuestro comercio, dónde están ahora las amenazas. No es entre comillas, le puedo asegurar que es real. Y la señora Melgosa sabe que cuando se ha podido aportar, se aporta. Pero hay cosas que tenemos, o sea, que debatir entre todos, y aquí muchas veces ha puesto de manifiesto entre diferentes grupos que esa preocupación va más allá y no solamente nos quedamos en la crítica, sino que planteamos iniciativas. Y lo que hoy hemos hecho es, intentando mantener ese espíritu que dijimos, vamos a intentar evitar esas enmiendas de sustitución, que parece que lo que plantea el otro, no. Respetamos la iniciativa que tuvo Podemos en plantear unas cuestiones que nosotros nos sentamos y debatimos y también veíamos, pues sí, hay cuestiones que ya se están haciendo. El programa Berris Empresa de la Cámara de Comercio, Gastisón, Aincomer, el servicio de asesoramiento a nuevos emprendedores, se está haciendo, pero lo que queremos manifestar y plasmar aquí es reforzar. Le voy a contar una anécdota. Fuimos a Zaramaga y había una señora que era modista. Y está al lado la Escuela de Diseño de Zaramaga. Y decía la señora, voy a cerrar el negocio porque nadie me va a sustituir. Y no entendíamos cómo teniendo la Escuela de Diseño de Zaramaga, esa señora no se había enterado que quizás dos emprendedores de esa escuela podían continuar un negocio que encima iba bien, que daba beneficios. Y ahí es donde no hemos llegado. Y lo que planteamos aquí es reforzar nuestra actividad municipal para llegar a todo, porque aquí todos suman. Los autónomos, las pymes, las grandes empresas, todos suman y nosotros tendremos que hacer lo que dentro de nuestra competencia y dentro de la legalidad podamos hacer. Por eso le digo, señora Martínez y señora Melgosa, que esto no es confrontar, que esto es preocupación por unos datos, insisto, objetivos. Esto ya va más allá del análisis, son unos datos que arrojan esos análisis, que con lo que hay ahora, que ponemos en valor, que es el plan de comercio, las mesas de hostelería, pues estamos viendo que no son suficientes y desde luego comparto con usted, señor Miguel, que esto es un añadido, pero que evidentemente lo que pasa en el comercio de Vitoria y desgraciadamente en muchas otras ciudades va más y es ya no es un plan estratégico, es casi ir adaptándonos día a día a lo que pasa con el comercio, pero lo que hoy plasmamos, como hemos hecho en otras mociones cuando hablamos con el tema de las ayudas de comercio, son cuestiones que creemos que son fundamentales, que como representantes políticos y miembros de un pleno, este es el lugar y el foro donde se tienen que tratar, aunque luego hagamos reuniones en comisiones, reuniones internas, donde le demos forma a esto, pero es que el comercio nos lo pide y yo creo que tenemos la responsabilidad, por lo menos, de intentar dar respuesta a nuevas cuestiones que ellos necesitan. Gracias, señora Lacunza. Turno del Grupo Iraba, si no desea intervenir por parte del Grupo Bildu, tampoco desea intervenir. Por lo tanto, terminado el debate, procede en primer lugar. Ah, no. Seguimos con el orden del día. Hay una moción del Grupo Socialista que... Sí, señor López de Munain. Sí, la retiramos. Queda retirada la moción del Grupo Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España para desarrollar las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el décimo de la sesión extraordinaria de hoy, el decimoctavo del orden ordinario del pasado viernes. Moción del Grupo Podemos sobre la iniciativa Uno por Uno Más. Bien, gracias, señor alcalde. Pues permítanme que les presente una moción que, siendo uno como es positivista, espero que salga bien y ustedes lo apoyen. Se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, como ustedes saben, pues el turismo en la ciudad poco a poco se va asentando, va creciendo. Y si no me fallan las cifras, pues el año pasado 306.000 personas visitaron esta ciudad y el territorio unas 427.000. Vienen por la Vitoria gastronómica, vienen por la Vitoria verde, pero también vienen por la Vitoria patrimonial, que es el segundo paso. Vitoria patrimonial, que como ustedes saben,
En el casco histórico tenemos una serie de edificios que no sé muy bien cómo definirlo, pero lo cierto es que están hechos unos zorros. Son de diferente titularidad, alguno municipal, alguno de diputación y alguno pues, privado. La historia es que esta gente que viene por los motivos que he expuesto con anterioridad, pues podría de alguna forma, así lo entendemos, así lo hemos desarrollado, incentivar el que esos edificios históricos que son patrimonio de esta ciudad, independientemente de la titularidad, de la propiedad, pero que son patrimonio de la ciudad, de alguna forma se fomentase a través de este turismo la capacidad de ir regenerándolos poco a poco. Precisamente por eso, porque entendemos que en la medida en que se vayan recuperando, a su vez van a posibilitar el que bueno, pues tengamos esta industria turística de calidad, esto no es Benidorm, e ir creciendo poco a poco. Esto lleva una tercera pata, que es ni más ni menos que, como decía antes, estos edificios son de diferente titularidad y, curiosamente, una de las posibles causas, no entro en otras, sino me quedo en esta, una de las posibles causas de su deterioro es la incapacidad de diferentes instituciones y entidades en ponerse de acuerdo en recuperarlos. Por ello, instamos a tomar una solución que consideramos que es muy sencilla, que es muy básica, que es totalmente apolítica, que entendemos que va a ser beneficiosa para toda la ciudad. Y es ni más ni menos que a partir del presupuesto del año que viene, un euro por turista, no de su bolsillo, sino de evidentemente el beneficio que producen a esta ciudad, pase de forma presupuestaria, con los presupuestos municipales, a rehabilitar, reacondicionar y demás estos edificios históricos. A la par, el objetivo no tiene que ser, cuando se pueda y cuando se termine la restauración, abrirlos sin más, sino dotarles de vida. Hablamos muchísimo de los usos de los edificios y entendemos desde Podemos que tienen que ser precisamente pues, agentes culturales, agentes asociativos, la participación en general, quien dé uso y utilidad a estos edificios y sobre todo les dé vida. Y por último, como ya decía con anterioridad, nos parece de fundamental importancia un acuerdo interinstitucional para llegar a unas bases que nos permitan poco a poco estar aún más orgullosos de nuestro casco histórico, aún más orgullosos y orgullosas de lo que hay. Insisto, a día de hoy el problema, lo que se transfiere, lo que se ve es un casco histórico. Pues con muchísimas posibilidades, con cosas muy bien hechas, siendo vecino de un casco histórico que literalmente se cae a cachos. Esta es la propuesta de nuestro grupo y para usted. Es que Ricasco, Cerezuela Jauna, en este caso no hay enmiendas, por lo tanto, por parte del Grupo Irabazi, señor Fernández, tiene la palabra. Sí, es que, bueno, en primer lugar, sí que compartimos con el Grupo Municipal Podemos el objetivo en común, ¿no?, de la rehabilitación del patrimonio de nuestra ciudad. Sí que entendemos que es una labor importante y toda la iniciativa es bien recibida. Sí que es cierto que nos hubiera gustado, porque tenemos dudas con respecto a la propuesta inicial, en ese sentido comprometer ese dinero y no más ni menos. Aunque entendemos el sentir de lo que usted comenta, sí que nos hubiera gustado más que se estudiara esa propuesta que realmente la vamos a apoyar simplemente por el hecho de que se tiene que realizar, o es una propuesta añadida a otras cuestiones, y también porque entendemos que a nivel turístico, aunque no es un debate que quizás se tenga que realizar en esta ciudad, si lo relacionamos este asunto con el tema turístico, nosotros siempre desde dentro del turismo responsable siempre hemos venido insistiendo en la necesidad de que haya un estudio sobre el impacto, la huella de carbono que tiene el turismo en nuestro territorio, desde la limpieza, la movilidad y otras cuestiones, ¿no? Siempre lo hemos venido insistiendo, que es raíz, el punto de partida para saber cuál es el impacto del turismo, y en un debate muy posterior, porque ahora mismo no es el momento, el aplicar otro tipo de medidas, ¿no? Dicho esto,
insistiendo que vamos a apoyarla, sí que tanto el segundo punto y el tercer punto sí que lo vemos con mejores ojos, sí que el primero nos hubiera gustado que el primero se estudie, se analice con más detenimiento, porque también hay distintos datos de turismo que hay en nuestra ciudad, las que pasan por la oficina de turismo, las que pernoctan nuestra ciudad, etcétera, etcétera, a ver cuál se refería, y lógicamente luego porque entendemos, bueno, a priori que la cantidad que se puede presupuestar es inferior a la que necesitan algunos... las rehabilitaciones de algunos palacios. Dicho esto, sí que la vamos a apoyar porque es un sentir positivo y compartimos el objetivo común, pero sí que nos gustaría que se estudiara previamente pues para analizarlo la viabilidad de esta propuesta. Gracias, señor Fernández. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez. Gracias, alcalde. Buenos días otra vez. Señor Cerezuela, mire, de su intervención me han sorprendido dos afirmaciones que usted ha hecho. La primera es que para el año que viene... ese euro que plantea usted que se incorpore al presupuesto no salga del turista, sino que salga de los presupuestos, es decir, que seamos los vitorianos y vitorianas los que pongamos el dinero para que lo disfruten, en este caso, los turistas, parece que es lo que ha dicho. Y segundo, como que el casco histórico ha comentado que se cae a cachos o a trozos. Yo, mire, no lo comparto tampoco. Es decir, es uno de los mejores cascos históricos que existe en Europa con varios premios reconocidos. ¿Con esto qué quiero decir? Que me pasa con su intervención lo mismo que me pasaba con al leer su moción. Es decir, usted habla de un euro que parece que sea así, bueno, que es algo que en otras ciudades tienen. A las ciudades se los cobra un euro, tres euros, cinco euros por noche, por pernoctar, con el fin, lógicamente, de sufragar aquellos gastos que como turistas ocasionan a los ayuntamientos. Son ayuntamientos tipo Lisboa, en fin, Milán, Venecia, que lógicamente, bueno, pues tienen interés turístico y tienen consolidado este fenómeno. En Vitoria es de reconocer que estamos aumentando en el nivel de turista, en el nivel de personas que pernoctan, que vienen a Vitoria. Y hablo de Vitoria porque, lógicamente, la provincia en su moción también la incorpora como, bueno, como euros, es decir, habla de 427.000 visitantes, también lo incorpora esa partida que usted quiere implementar o incorporar en el presupuesto. Es decir, que afortunadamente Vitoria está siendo conocida cada vez más por ciudadanos nacionales e internacionales. Y como usted ha dicho, no se trata de imponerles un euro a ellos, sino que seamos los vitorianos los que lo invirtamos. No me parece que sea una buena fórmula. Tampoco creo que sea una buena fórmula el imponer un impuesto como tienen, como digo, otras ciudades. Y yo creo que es un tema más de presupuestos, que como este año tenemos prórroga, la partida podría haberse aumentado, la partida en cuanto de turismo, pero bueno, ahí andamos. Gracias, señora Martínez. Por parte de su Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Es que ricasco, alcalde Jauna. Bueno, señor Cerezuela, la iniciativa que propone su grupo para la conservación del patrimonio histórico de Vitoria-Gasteiz reconoce una de las dificultades existentes para asegurar la conservación del patrimonio histórico, como es la disposición de recursos económicos suficientes. A partir de ahí, su propuesta puede sonar muy bien, pero los pilares sobre los que se soporta pues son de barro o son, cuando menos, muy débiles. Y afirmo esto porque su planteamiento para generar ingresos destinados a la conservación del patrimonio es irreal, es ficticia, aunque intenta vestirla vinculándola a supuestos ingresos municipales que han dejado los visitantes que se han acercado a nuestra ciudad y al territorio y a las perspectivas de visitantes futuros para determinar lo que puede ser una cantidad de gasto anual. Es decir, usted lo utiliza como un índice de referencia para establecer una cuantía, los que han venido y los que pueden venir. Bueno, que el turismo desde luego es una actividad económica generadora de empleo y riqueza y que entendemos hay que potenciar y que de una forma indirecta revierte en ingresos en las arcas públicas, pues sí, lo compartimos porque indiscutiblemente además en Vitoria, una ciudad como la nuestra, creo que es una actividad que además debemos potenciar de una forma equilibrada. Y de alguna forma que hay ingresos que pueden revertir en el ayuntamiento,
Pues puede ser, aunque francamente es muy complicado medirlo. La única forma que existiría de asegurar ese ingreso de un euro por visitante, usted sabe que sería mediante una tasa. Lo que desde luego nosotros, y veo que tampoco ustedes, por lo que se desprende de la moción, estarían por la labor de establecer. También su propuesta reconoce la utopía que supone pretender la autofinanciación de proyectos que puedan surgir de los agentes culturales. Es cierto, realmente puede tener otro tipo de interés, pero desde luego desde la pretensión de que vaya a haber autofinanciación, francamente es algo utópico. Pues bienvenidos a la realidad, pero las facturas es que se pagan con ingresos reales. No se pagan solamente con creatividad, que es muy necesaria, pero insuficiente a veces para hacer frente a los gastos que se generan. Nuestro grupo propone establecer programas que permitan la puesta en valor de los edificios catalogados desde una perspectiva arquitectónica, cultural y turística. Revisar el catálogo de edificios desde parámetros, decíamos, más realistas y posibilistas, planteando mayor flexibilidad en esos usos, lo que pueden albergar. De esta manera, hacer más viable su restauración, su rehabilitación y su mantenimiento. Y una vez identificado el uso y cuantificado el proyecto, habrá que destinar los recursos económicos necesarios. No sé si la cantidad que usted propone, en torno a los 300 y pico mil, es suficiente o insuficiente. Desde luego, por ejemplo, para la actuación que propone de Prudencio María Berastegui, es clarísimamente insuficiente, o sea, no tendríamos, para empezar. Creemos que lo importante es flexibilizar ese plan especial que tenemos en el casco histórico de forma que se pueda flexibilizar los usos, identificar la potencialidad de los mismos y en el momento en que se disponga un proyecto y se sepa qué capacidad de ejecución y de materialización del mismo hay, dotar los recursos necesarios porque la cantidad que usted propone puede ser insuficiente. Es por ello que no podemos apoyar la moción que presenta por cuanto no se soporta en una base real y cierta de ingresos. Gracias, señora Gonzalo. Turno ahora del grupo H. Bildu, González Jauna. Mi esquerra Alcate Jauna. Bueno, sí que es cierto. Bueno, Gasteizko Aldezarra bada autonomia kidegoan bakarra elemento monumental, erdiaroko elemento monumental handiak eta garrantzitsuak dituena, ezta? Eta elementu hauen artean, hain zuzen, badaude ezagutzen ditugun jauregi horiek, ez da, jauregi kopuru importante bat dago, ez da. Batzuk publikoa dira, beste batzuk pribatuak, batzuk egoera honean daude, batzuk erabilita daude. Besteri gabe alde zarratik ibiltzen baldin bagara, pues, ezagutzen ditugu jauregi batzuk, bere erabilerean oso ondo daudenak, Biasuso, Janeder, Bendaina, Kasa Kordon, ezagutzen ditugu beste batzuk, beraien egoera ainona ez dela, baina bidean daudela, ezta, Eskoriaz Azkibel adibidez horren inguruan proiektua garatzen ari da, edo guk uste denuen garatzen ari zela behintzat, edo Etxanobe jauregian, eta beste batzuk pribatuak adibidez oso ondo ezagutzen dugu etxe honetan, Alaba Eskibel jauregia, ezta, Tanger udaleko jabetza dena, hain zuzen biztanleak dituena, berezitasun hori da, ezta, biztanleak bizi direla jauregi horretan, eta hain zuzen, pues, Tanger udalerriaren kontra joaten ari garela, markatu, zer? Sartzen dela soinuan unbaitetik, eta da, baina, bueno, berdin da. Bueno, berdin. Dela itzulpena da. Bai, markatu. Bai, ez, entzuten ari zela itzulpena edo ez dakit. Bueno, esaten genuen jauregi desberdina, eta ia da, badaude jauregi batzuk beraien egoera txarragoa dela, batzuk besteena baino txarragoak, ezta, eta hain zuzen, aipatzen dira, normalean aipatzen ditugu Los Gobeo arkeologiakoa, Alaba Belasko, Ruiz de Bergara herrerian dagoena, eta Maturana Berastegi hain zuzen batez zuek ekarri duzuena honetara. Decía que son palacios que tienen distintos propietarios, están en distinto estado de conservación. Y, por cierto, pues, también por recordar, y hablaba antes del caso del Álava Esquivel, que está en propiedad de la municipalidad de Tánger, ¿no? Y también por recordar
que en ese caso solemos traer a colación la Ley de Suelo y Urbanismo cuando dice aquello de que los propietarios de los terrenos, construcciones, instalaciones, edificios, etcétera, tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y las obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos a fin de mantener las condiciones requeridas para la vitalidad, el uso y el uso efectivo. Este artículo, que en principio está pensado para los particulares, pues debemos entender que la propia administración, cuando es la administración, en este caso la administración municipal, la propietaria de un edificio, pues debería cumplirlo a rajatabla. Y, sin embargo, en este palacio en concreto tenemos la sensación de que no es así, que se están encendiendo luces rojas. Su estado probablemente esté pasando ya alguna raya roja y empiece ya a afectar, como bien cultural, empiece ya a afectar a elementos artísticos. Y nosotros lo que creemos, ya yendo un poco también a la moción que se ha presentado, nosotros lo que queremos es que realmente lo que debería haber es un plan municipal o un plan para acometer la actuación sobre estos palacios, ¿no? ¿Y por qué? Desde luego estamos hablando de unas intervenciones, de unas características, estamos hablando de unas intervenciones sobre unos edificios especiales por su valor cultural, porque forman parte de este casco viejo con su declaración de bien cultural. Y requiere unas inversiones muy importantes. Y nosotros creemos que en estas inversiones es muy importante involucrar al resto de administraciones. Es muy importante involucrar a la Diputación Foral de Álava y es muy importante involucrar al Gobierno vasco. En primer lugar, porque como hemos dicho antes, estamos hablando de un casco histórico en el que es precisamente el único de la comunidad en el que existen elementos medievales de gran tamaño. Y de la importancia que tienen, y es precisamente la ciudad o el casco histórico en el que el Gobierno vasco todavía no se ha involucrado en inversiones de importancia. Por eso nosotros creemos que el planteamiento que está haciendo Podemos, relacionando la financiación de estas actuaciones con el tema turístico, desde nuestro punto de vista no es adecuado. No es adecuado, en primer lugar, es cierto que ya ha comentado la señora Gonzalo, no es adecuado porque nos establece un índice de referencia que no es realista. Las actuaciones que son necesarias en estos palacios son de alto calado, son de inversión importante y no pueden ir relacionadas a establecer una partida presupuestaria establecida conforme a ese índice, que además, en nuestra opinión, el casco viejo no es un espacio urbano que nosotros lo relacionamos ni siquiera principalmente con el tema del turismo. Y decía entonces que es necesario un plan de actuación para actuar sobre estos palacios, pero además creemos que ese plan de actuación debe formar parte de un plan de rehabilitación integrada para todo el casco viejo. Como decía, nosotros vemos el casco viejo como un espacio habitado. La señora Martínez nos decía que no está hecho unos zorros, sin embargo nosotros cuando andamos por el casco viejo no paseamos como turistas. Y yo creo que últimamente son sobrados los ejemplos que se están dando en el casco viejo, me estoy acordando en particular de la calle Santo Domingo, donde se están dando situaciones incluso bastante dramáticas. Entonces, como decía, Juan Bersara Bukatzen. Ah, vale. Entonces, como decía, importante un plan de rehabilitación integrada y precisamente es uno de los espacios que actualmente este ayuntamiento no está atajando. No se están haciendo planteamientos de rehabilitación integrada y en particular no se están haciendo planteamientos de rehabilitación integrada para el casco viejo. Por tanto, si bien es cierto que no apoyamos el punto primero y sobre el punto segundo tenemos dudas también porque lo circunscribe o va más hacia asociaciones o movimientos culturales, asociativos, etcétera. Nosotros sí que vemos un plan de rehabilitación integrada con participación de la ciudadanía y sí que debemos, desde luego, el tercer punto, que es el en el que encajaría precisamente lo que nosotros estamos hablando del plan de rehabilitación integrada. Estoy indicando que quizás en una votación por puntos podríamos votar a favor del último y quizás del segundo, si su planteamiento es abierto no solo a actividades culturales o movimientos culturales asociativos. Es que ricasco, González Jauna. Turno ahora del Grupo Popular, señor Garnica. Sí.
Sí, nosotros vemos que es una propuesta en positivo, por lo tanto nos sorprende un poco cómo se ha puesto de uñas el gobierno, ¿no? Con una propuesta que al final yo creo que quiere ser positivo con una visión del casco medieval de rehabilitación. A nosotros no nos gusta el euro, tanto por turistas, pero que lo ha dejado meridianamente claro, aunque a alguien no le ha quedado tan claro, pero no nos parece que se tenga que vincular un euro a la rehabilitación. Nosotros entendemos que la rehabilitación es una cuestión muy importante, que hay que potenciar el casco medieval y, por lo tanto, lo que sí tenemos y sí nos gusta en este caso, que haya una coordinación entre instituciones. Tenemos que tener claro qué queremos hacer en esos palacios, tenemos que tener claro que hasta ahora no se tiene claro qué se quiere potenciar del casco medieval, tenemos que ver qué presupuestos tenemos y si vemos claro que el Gobierno Vasco y Diputación tiene que invertir en Vitoria, tiene que invertir en rehabilitación y, por lo tanto, es bueno que nos coordinemos sabiendo qué queremos hacer. No podemos hacer todos a la vez, pero sí que tendríamos que priorizar, porque es bueno potenciar, como he comentado, el casco medieval y además la rehabilitación. La rehabilitación, desde el punto de vista de la Administración, hicimos un acuerdo para rehabilitar, en este caso, el Europa, porque entendíamos que se tenía que trasladar a edificios públicos y vemos también interesante que vayamos a rehabilitar edificios públicos y también palacios que estén en propiedad de las instituciones. Por lo tanto, nosotros nos quedamos que es una aportación positiva, no nos gusta ese primer punto, pero nos abstendremos dando a entender que podemos trabajar en este sentido hacia la rehabilitación y que sea una rehabilitación coordinada entre las instituciones, pero teniendo claro qué queremos hacer en cada edificio. Eso es lo que nos parece interesante. Por lo tanto, nos tendríamos que poner de acuerdo qué queremos hacer y después cómo lo rehabilitamos y cómo sufragamos esa rehabilitación, pero nos quedamos con lo positivo de esta moción. Gracias, señor Garnica. Turno de réplica para el grupo proponente, Cerezuela Jauna. Sí, gracias. Bueno, manifestar en primer lugar, fíjense, un chascarrillo sin más. Yo cuando tenía pensado, cuando se acabe esta legislatura o cuando sea, y me vaya a mi casa a dedicarme a escribir, pues evidentemente me voy a tener que dedicar a otra cosa porque o me explico muy mal cuando escribo o alguien aquí no lee las mociones que escribo. No tengo muy claro. Seguro que la culpa es mía y me expreso fatal. Dicho lo cual, vamos por partes. Vamos a ver. Señor González, a ver, yo no sé si emplear esta frase, pero es más difícil que un camello pase por el ojo de una, ¿cómo era?, de una aguja a que se haga un plan integral y haya dotación presupuestaria en las condiciones actuales para rehabilitar todo el casco viejo o los edificios fastidiados del casco viejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando digo lo de comprometer un euro por visitante, decía al principio que vienen a visitarnos por muchas cuestiones, pero entre ellas el patrimonio del que gozamos, es básicamente porque por algún lado hay que empezar. Porque, desde luego, como estemos esperando a que caiga del cielo un presupuesto de no sé cuántos millones para arreglar todo el casco viejo, la parte que está fastidiada, lo llevamos claro, clarete. Evidentemente, un euro por visitante, pues supondría el año que viene, pues yo que sé, 350.000 euros, que evidentemente con eso poco se hace, pero se hace más que nada. Y evidentemente hay por dónde priorizar. Por ejemplo, no sé, algo que sea propiedad municipal, por ejemplo, no sé, el Maturana Berastegui. Evidentemente, claro que hay que establecer un acuerdo marco interinstitucional, pero insisto, a día de hoy, con la perspectiva que hay y siendo realista, que todas las instituciones suelten lo que cuesta rehabilitar al día de hoy todo el casco, pues o los edificios que están fastidiados, permítanme ustedes que lo dude mucho. Entre dar un paso y no dar ninguno hay una sutil diferencia. Y llamó la atención y la reflexión sobre eso, entre que dar un paso y no dar absolutamente ninguno hay alguna diferencia.
que esto no sea un indicador chupiguay, lo del número de turistas que vengan, es un compromiso, y es un compromiso político. Y es que si este año han sido 306.000, el año que viene son 350.000, pues no sé, a mí se me ocurre pensar que ese incremento puede ser porque están contentos, satisfechos, o porque, desde luego, Vitoria-Gasteiz tiene una oferta turística de calidad que no tiene nada que ver, como decía en mi primera intervención, con Benidorm. ¿Por qué no? La pregunta no es por qué, si la pregunta es por qué no. Que recaiga sobre los presupuestos municipales. Es que apañar el Maturana-Berastegui es que es de propiedad municipal. Por ejemplo, se me ocurre. Decía usted, señora Gonzalo, hablaba de disposición de recursos, de que la propuesta tenía los pies de barro. Mire, y que bueno, pues que arquitectura, urbanismo, no sé qué, que habría que mirar y tal. Mire, si no hacemos nada, a quien habrá que llamar será a los arqueólogos, a que escarben lo que quede de los cimientos, si no hacemos nada. Ponernos con el resto de las instituciones a hablar, bueno, se supone que es nuestro trabajo, y conservar el patrimonio también, y hacer lo que podamos para que ese patrimonio no se caiga también. Es que son cosas de perogrullo. Y curiosamente, en estas cosas de perogrullo, que es ponernos todos de acuerdo, a sentarnos a hablar con otras instituciones, a ver qué hacemos con los distintos palacetes y casonas, pues es que es de cajón de madera. A mí me parecía, incluso cuando la redacté, por eso digo que como escritor no tengo futuro, me parecía la más obvia de todas. Insisto, señor Fernández, lo que le he dicho al principio, ¿por qué esto de un euro? Pues muy sencillo, pues porque por algún lado hay que empezar. Pues un visitante, un euro, fíjese qué bonito y qué bien queda, uno por uno. No voy a seguir porque voy a hacer el chiste y mejor me callo, ¿no? Pero lo que no podemos permitirnos ni como políticos, ni como representantes de esta ciudad, ni como cargos públicos, es el ya sí, eso luego, que he traído más de una vez aquí, y el ya veremos con otras instituciones. Hacer algo, además lo hemos hablado en este pleno extraño, ¿no? Hacer algo empieza por hacer algo, no por presuponer nada ni por lanzar brindis al sol. Desde luego, uno tiene sus propósitos y sus confianzas. Desde luego, si este grupo algún día forma parte del gobierno municipal, hará. Hará, y a que nadie le quepa la más mínima duda. Exactamente igual que está haciendo de allí donde gobierna. Lo que no se puede hacer es no hacer nada y mirar para otro lado, que es lo que lamentablemente se suele hacer. Gracias, señor Cerezuela. Turno del grupo Irabasi. No desea intervenir el señor Fernández. El grupo socialista, señora Martínez. Señor Cerezuela, yo espero que sí que escriba el libro. Y le voy a dar, cuando, en algún momento, en relación a esta moción, le voy a narrar un capítulo que puede incluir en su libro. Mire, en el año 2009, con un gobierno socialista, nos presentamos a una convocatoria de subvenciones de Europa para revitalizar el casco medieval, con la cual conseguimos un total de 15 millones de euros para ejecutar desde el 2009 al 2015. Era una revitalización social, económica, de todo tipo. Cuando acabó el plazo, los que ahora se preocupan mucho por el casco medieval y van a apoyar esta moción tuvieron que devolver más de 5 millones, o vamos, no ejecutaron más de 5 millones y dinero que estaba concedido, pero que no se pudo justificar, con lo cual, lógicamente, hubo que devolver. Yo entiendo su preocupación por el patrimonio, pero ya se le ha comentado desde varios concejales la dificultad que supone su moción a la hora de implementarla en el presupuesto. Pero, repito, esto es un capítulo, si quieres se lo cuento con más detalle para que tenga más datos a la hora de terminar ese libro. Gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Gonzalo. Es que ricasco, alcalde Jauna. Señor Cerezuela, yo le voy a recordar una cosa porque usted habla de cantidades y pone unas cifras. Bueno, pues nuestro proyecto de presupuesto 2018 tenía dos planes. Tenía el Plan Especial de Patrimonio Cultural, dotado con 100.000 euros, que podía ser compatible con otras posibles ayudas desde otras instituciones, y la revisión del Plan Especial del Casco Histórico, dotado a su vez con 100.000 euros. Ustedes no lo apoyaron.
no lo apoyaron. Luego, no hagan demagogia y me presenten unos ingresos totalmente ficticios cuando nosotros ya lo contemplábamos en nuestro presupuesto. Pero, no obstante, somos capaces de hacer frente a las adversidades y en ese caso nosotros hemos mantenido y hemos sido firmes a lo largo de toda la legislatura en diferentes actuaciones. Actuaciones que todas ellas y desde diferentes formas van encaminadas a recuperar ese patrimonio cultural del que tanto hablamos. Y estoy refiriéndome a actuaciones como desde las que se han realizado en Echanove, en el Palacio Echanove. Es una actuación la que se ha llevado encaminada precisamente a que sea un espacio que pueda tener albergar usos sociales y además encaminada a recuperar patrimonio así y a conservarlo y a mantenerlo adecuadamente. El proyecto también del Palacio Zulueta es otra iniciativa que viene a buscar esa capacidad en este caso de la iniciativa privada que nos permita mantener, conservar y recuperar y rehabilitar y además dotarlo con una actividad económica en este caso. ¿Qué decir de Gasteiz Antzokia? Es cierto que es un proyecto que no está exento de dificultades y lo estamos comprobando, pero la iniciativa ahí ha estado y ha estado precisamente para dotar también con un uso social y recuperar un espacio. Una de las últimas modificaciones que llevamos a la Comisión de Urbanismo tiene que ver precisamente con la descatalogación de algunos edificios en ese casco histórico que faciliten su conservación, su mantenimiento, al mismo tiempo que precisamente planteábamos el sacar la actuación del Palacio Escoriaza Esquival de ese plan de especial para poder acometer las intervenciones que queremos llevar a cabo para albergar el Gasteiz Antzokia. En definitiva, bueno, son iniciativas que sumadas, como les señalaba, a esos presupuestos, pues en su conjunto podían hacer, por lo menos, impulsar y de alguna forma regenerar y atender las necesidades de rehabilitación que tiene nuestro casco. No obstante, nosotros sí que en este sentido somos también de alguna forma partidarios de que se establezca algún programa, lo decía anteriormente, programas que permitan de alguna forma poner en valor esos edificios catalogados desde diferentes perspectivas por su interés cultural, turístico, arquitectónico y revisar ese catálogo de edificios, flexibilizar los usos. Ahí tenemos una herramienta que es el planeamiento y que nos permite de alguna forma dar una mayor flexibilidad para albergar otras posibilidades y conseguir apoyos económicos, bien de la iniciativa privada o no privada, o a través de otros programas que se articulen con otras administraciones y que nos permitan sumar recursos para esta rehabilitación. Pero en primer paso era ese apoyo presupuestario y ustedes vienen aquí con una propuesta cuando nosotros ya la teníamos encima de la mesa y ustedes tuvieron la oportunidad de apoyarla. Gracias. Gracias, señora Gonzalo. Turno del EH Bildu, señor González. Sí, bueno, yo no sé si costará mucho hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Me pega que sí, puede recoger esta anécdota en su libro y lo leeré con fricción. Pero, sin embargo, un plan integral de rehabilitación urbana para el casco viejo ha existido en esta ciudad. Existió a finales en los años 80 y probablemente gracias a aquel plan de rehabilitación integrada pues tenemos el casco viejo como lo tenemos y no en una situación mucho peor. Y es que además a mí me consta que ustedes son partidarios de hacer planes de rehabilitación integrada. De hecho, se lo he oído en relación con lo que ocurrió en Santo Domingo, se lo he oído en Ensanche 21 y es que es correcto. Incluso hace mención al plan general que estamos ahora haciendo la revisión y en el plan general se habla, hemos dicho en más de una ocasión, que más allá de actuaciones aisladas, de rehabilitación aislada, pues la regeneración de los barrios debe pasar por actuaciones de rehabilitación integrada. Entonces, pues no sé si eso supone tanto como pasar un camello por el ojo de una aguja, pero yo creo que sí que hay que empeñarse en ello. Y de hecho, su punto tercero, yo había entendido que iba un poco por ahí, o sea, involucrar a otras administraciones precisamente para ir a actuaciones integradas. Claro, con respecto al punto primero, pues
no se moleste, pero es que, claro, un euro por turista, pero no hemos dicho que para rehabilitar esa nube y poner Emakumeen Etxea hay que poner un euro por cada mujer vitoriana que hay, ni que para rehabilitar Eskoriaza Esquivel y poner ahí Euskararen Etxea, Gasteizko Kafea Antzokia hay que poner un euro por cada euskaldun que hay, o que en función de los problemas de movilidad que tienen X ciudadanos hay que poner un euro para poner el Ascarbus en el eje este-oeste. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, que quiero decir que no es una referencia, nuestra opinión, en nuestra humilde opinión, no es una referencia adecuada. Y cuando la Administración tiene obligación de actuar, pues tiene obligación de actuar y tiene obligación de poner las partidas presupuestarias correspondientes y es conveniente que llegue a acuerdos con grupos de la oposición para hacer constar esas partidas en el presupuesto que corresponda. Y luego ya, una vez que tenemos la partida, ya cumplirla sería no va más, porque ambos tenemos experiencia en presupuestos acordados y que no se han cumplido. Entonces, pues bueno, pues insisto, esta es la posición de nuestro grupo. Gracias, señor González. Esta va a ir a bukatzeko, Alderdi Popularraren txanda, Kanika Jauna. Pues yo no iba a intervenir, pero para el último capítulo de su libro vamos a hablar de la osadía. Y la osadía es... Nos vamos al urban, no podemos justificar un euro porque hacemos más las cosas y tiene que llevar a cabo ese proyecto urban el Partido Popular. Invertimos más de 10 millones de euros cuando el Partido Socialista, como hacía siempre, gasta mucho, pero hace poco. Y en este caso no supieron justificar ni un euro. Y nosotros tuvimos que hacer unas inversiones millonarias en el momento más difícil del ayuntamiento y sacamos inversiones además necesarias para la ciudad, como puede ser el polideportivo del Campillo, la reforma del colegio Ramón Bajo, la reforma de la Plaza Santa María, cuestiones que eran importantes para la gente que vivía en el casco medieval. Por lo tanto, estamos orgullosos de lo que hicimos. No entiendo cómo usted no es más prudente y no se mete en los líos que se mete. Y también decir que el gobierno habla mucho, pero esta legislatura no ha invertido un euro en el casco medieval. Por lo tanto, me quedo con la propuesta en positivo. Es verdad que hay que invertir en el casco medieval y hay que hacer una rehabilitación coordinada entre las instituciones y es importante que también tanto la Diputación como el Gobierno Vasco miren a Vitoria, miren por la rehabilitación de edificios, en este caso palacios, que son importantes para la ciudad. Por lo tanto, me quedo con lo positivo y me quedo que en la vida hay que ser más prudente y es mejor callarse que hablar por hablar. Bien, terminado el debate, vamos a proceder a la votación. Ocupen sus escaños, sí. A la votación de todas las mociones debatidas en el pleno extraordinario de hoy. Sí, luego están los decretos y los ruegos, pero vamos a hacer ya las votaciones. Bien, vamos a empezar, por lo tanto, con la votación del punto segundo de la sesión extraordinaria de hoy, que era el décimo de la del viernes, una moción del Grupo Irabazi y Ganar sobre la reactivación del proceso de la sesión extraordinaria de hoy, que era el décimo de la del viernes, una moción del Grupo Irabazi y Ganar sobre la reactivación del proceso de declaración de Montes de Vitoria como espacio natural protegido. Quiero recordarles que tenemos una enmienda transada por los grupos Irabazi y Ganar y PNV. Votamos, por lo tanto, en primer lugar esta enmienda transada. ¿Votos a favor? Queda aprobada. Sobre la ponencia de fiscalidad y plusvalía municipal, es el punto tercero del orden del día de hoy, el undécimo de la ponencia de fiscalidad y plusvalía municipal, es el punto tercero del orden del día de hoy, el undécimo del pasado viernes. Hay una enmienda de sustitución presentada por los grupos nacionalista y socialista, que sería la primera de las votaciones, y en el caso de no prosperar, votaríamos la moción original. Por lo tanto, votamos la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
Decae con el voto contrario del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto favorable del Grupo Socialista y Nacionalista. Ahora procede la votación de la moción original presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto contrario de cuarto de hoy, duodécimo del pasado viernes, una moción del Grupo EH Bildu para la defensa del control público del agua en hoy. Duodécimo del pasado viernes, una moción del Grupo EH Bildu para la defensa del control público del agua en el municipio. No hay enmiendas en este punto, por lo tanto, votamos la moción original. ¿Votos a favor? Quinto del pleno de hoy, decimotercero del viernes, moción del Grupo EH Bildu Gasteiz para la compra de acciones. Quinto del pleno de hoy, decimotercero del viernes, moción del Grupo EH Bildu Gasteiz para la compra de acciones por Indesa. Hay una enmienda de sustitución presentada por los grupos nacionalista y socialista que, además, a solicitud del Partido Popular, se votará por puntos. Por lo tanto, en primer lugar, votaremos la enmienda parcial de sustitución y adición presentada por los grupos socialista y nacionalista y, en este caso, los puntos 1 y 2 de dicha enmienda. ¿Todos de acuerdo? Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Nacionalista y Socialista, la abstención del Grupo Popular y Podemos y el voto contrario de EH Bildu e Irabazi. Empate, ¿no? Somos 8 contra 7, ¿no? Somos, bueno, son 8 votos favorables contra 7 negativos y el resto abstenciones. Vale. Ahora procede la votación del punto 3, 4 y 5 de dicha enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista, Socialista, la abstención del Grupo Podemos y el voto contrario del Grupo EH Bildu e Irabazi. Pasamos a la siguiente del Grupo Irabazi Ganar, sobre la contextualización de las calles dedicadas, pero ha sido retirada. Ha sido retirada, por lo tanto, no procede dicha votación. Lo mismo ocurre con el siguiente punto, el punto séptimo de la moción del Grupo EH Bildu Gasteiz sobre el fomento de una escuela para todos y todas. Pasamos, por lo tanto, al siguiente punto, el octavo, que hace para el punto 16 del viernes, moción del Grupo Podemos sobre la implantación de nuevas. Al siguiente punto, el octavo, que hace para el punto 16 del viernes, moción del Grupo Podemos sobre la implantación de nuevas acciones para la reactivación comercial de Vitoria-Gasteiz. En este caso tenemos, en primer lugar, una enmienda in voce presentada por el Grupo Podemos y Popular, que sería la primera, el primer texto que someteríamos a votación. En caso de que no prospere, hay una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista y, en el caso de que no prosperara, la moción original presentada por el Grupo Podemos. Procede, por lo tanto, la votación de la enmienda in voce presentada por el Grupo Popular y Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobada con el voto favorable del Grupo Popular y Podemos, más Irabazi. El voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista hace la 17ª del Grupo Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de medidas contempladas y hace la 17ª del Grupo Socialista relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de medidas contempladas. El décimo es la moción del Grupo Podemos Vitoria-Gasteiz sobre la iniciativa 1x1 más, que hace el punto 18º de del pleno del viernes, que es una moción única, no tiene, que hace el punto 18º de del pleno del viernes, que es una moción única, no tiene enmienda, por lo tanto, se ha decidido que votar por puntos. Punto, sometemos a votación el primer punto de dicha moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazado con el voto favorable del Grupo Podemos, el voto negativo del Grupo Nacionalista y Socialista y Bildu y la abstención del Grupo Popular e Irabazi. Bien, votamos el segundo de los puntos de la moción. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable del Grupo Podemos e Irabasi, el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista y las abstenciones del Grupo Popular y H. Bildu. La tercera de las... Sometemos el tercero de los puntos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, se aprueba. Queda aprobada, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Podemos e Irabasi, el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto de abstención. La relación de decretos de alcaldía y resolución de concejales delegados dictados durante el mes de marzo es el punto undécimo del orden del día. ¿Algún corporativo quiere realizar alguna intervención a este respecto? No habiendo intervenciones, pasamos al siguiente punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? No habiendo ruegos y preguntas, damos por finalizada la sesión extraordinaria urgente del Pleno Municipal.